Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiblockTK. y precisamente en este mismo instante, Volk, muchas gracias por esa pedazo de raid Bienvenidos todos los que venís de parte del canal de Volk Me imagino que aquí todo el mundo ya conoce el canal de Volk Así como los... Esto sigue dándome guerra Así como los otros integrantes del Team MagiblockTK en Twitch Y bueno, pues eso, bienvenidos todos, gracias, muy buenas noches Elite, ¿qué tal? Georgie, muchacho, Estelacero... Edwin, Matías Sene, Roten, Román, Nanito Piccolini desde Móstoles, bienvenido, Roten desde Costa Rica, por supuesto, Ivanix, Loquepa, Miguel de Rivia, buenas noches, también está por aquí con nosotros Nairaiki, Neo que ha sido hoy el primero en escribir, muchas gracias Neo, ese me, ese me me llega al corazón, Han5003, buenas noches, ¿cómo estamos? ¡Ey, Bureisho! Buenas noches, me alegra mucho verte por aquí, ¿qué tal? también estaba Rust hace un rato, ha dicho que iba a estar trabajando, pero que me dejaba de fondo. Por cierto, si lo dejáis de fondo, tenéis que dejarlo con el sonido puesto. Así que el truco es en la pestaña, la pestaña del navegador, clicáis con el botón derecho y silenciáis la pestaña. Así Twitch no sabe que no lo estáis oyendo, pero sí que Bueno, la publicidad que bueno, lo no, que salte. O sea, sí cuenta para las estadísticas, ¿vale? Al menos es una tontería, ¿no? Pero que lo sepáis que si le quitáis el sonido a Twitch al, al volumen de, del vídeo. No lo cuenta como visualización. Así que dejad el volumen del vídeo, pero silencias la pestaña. Ese es el truco yo lo hago siempre con todo el mundo. ¡Ey, Alex, buenas, ¿qué tal? Me alegro mucho verte por aquí. Luego tengo que mandarte... Eh, tengo aquí el libro, por cierto. Eh. Ya he empezado a leérmelo, que lo sepas. Luego tengo que mandarte un, un vídeo, el vídeo exclusivo para los miembros del canal, para que veas eh, lo que he dicho en él, básicamente, para que lo puedas eh, recibir. Dice, bueno, claro, los que lo veis en otros dispositivos, teléfono móvil o, o televisión, ahí ya no sé cómo funcionará. Yo lo digo siempre hablando de PC en ese sentido. Edwin, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes para ti, ¿cómo estamos? Eh, ¿Quién más hay por aquí que me haya saludado? Eh, Ferrari Bill está con nosotros, Electribile también estuvo al principio de los primeros en saludar. A ver si luego, cuando acabemos Magic, eh, jugamos un Diablito. Aunque estaba con ganas, ¿sabéis de qué más que de Diablo? De League of Legends. No sé si alguien se apuntará. ¡Eh, hey, a cocer a ¿Qué tal? Buenas noches, no te he dicho nada. Por cierto, Volk, te vuelvo a decir, muchas gracias por la raid. Bienvenidos todos. Y, y nada, Alberto CF, buenas noches. Mark Banders, bienvenido. Bueno, ayer fue un día muy duro, ¿eh? 12 horas seguidas de directo, acabé muy, muy cansado. Zambi504, bienvenido. Los Magios, bienvenido, muchas gracias. Ayer fue un día muy duro, ¿eh? Me metí en la cama, estaba destrozado, me quedé dormido enseguida. Y a las 2 horas o así. Eh, tenía la cabeza dando vueltas cosas, o sea, cosas, cosas, cosas del directo, cosas de tal, de cual. Me desperté y no me podía dormir y me sentí un poco agobiado. Ayer fue un día muy duro, en serio. Y. ¡Ey, Roten! Domingo, hoy estamos con chistes en el chat. Ja, ja, ja. Ya os veo, ya os veo. He cambiado el sonido a Streamlutz y casi no lo he oído. Ya, estáis, ya he visto que estáis con chistes malísimos. Casi no he oído el nuevo sonido que he puesto. Así que lo voy a cambiar inmediatamente. ¡Ay, hay una cosa nueva, por cierto! Hay una cosa nueva en, en Streamloots, justo me acaba de saltar eh, la notificación, hay una cosa nueva en Streamloots que, que son logros y poderes, que lo sepáis, para los que más, los que funcionáis con euros y tal, que sepáis que hay logros, si compras 10 cofres a cualquier streamer te dan una recompensa y esa recompensa es una animación cuando gastas cartas. Si compras 100 cofres, si compras 200 cofres a un streamer, a cualquier streamer, eh, si participas en la beta de Streamlutz Powers, que esto no habrá participado nadie, yo ni no sabía de la existencia de esto, bueno, pues salen animaciones al canjear las cartas, pues eso, estas animaciones las que podéis ver aquí. Lo digo para que lo sepáis, no solamente como, como curiosidad. Y hoy, hoy hay, por cierto, seis cartas nuevas de Streamlutz, ahora, ahora que lo estoy pensando, ahora que lo estoy diciendo. Hay seis cartas nuevas de Streamlutz en la colección básica, las 6, y son. Una, la de poner el juego en portugués. Que creo que la he puesto épica. Si no recuerdo mal, la he puesto épica. Ahora mismo no recuerdo bien si la he puesto épica. Creo que la he puesto épica. Y luego, ahora lo miraremos si no. Y luego, eh, las cinco cartas nuevas aparte de esa, son cinco cartas dedicadas a Nailaiki, que fue él quien las creó. Y son los cinco moxes. Blanco, rojo, verde, azul, negro. Y cada uno hace cosas. Hace cosas. Regalar cofres, básicamente, es lo que hacen. Regalar cofres tanto al que canjea la carta como a Nailaiki. Eh, Nailaiki, qué suerte has tenido, te ha tocado uno de los premios gordos. Esos son legendarias, ¿vale? Lógicamente, porque se van a hay muchos regalos. Y bueno, si se lleva a premio Nailaiki, o sea, se lo lleva el que canjea la carta y Nailaiki, excepto una de ellas que invoca un sorteo de 10 cofres, que bueno, pues también son... Creo que las he puesto épicas también. Es que uy, voy a comprobarlo, voy a, voy a confirmarlo, ¿vale? Os lo voy a decir bien, bien dicho porque... La rareza, ojo, pues es importante, ¿no? Voy a confirmaroslo. Eh, sí, son. Son, son, son. La, la del juego en portugués es épica. La de mandar un saludo a todo el chat, y Ana y Leiki en particular, es común. Esa es común. Y luego, la de canjear. Eh, un cofre de streamloots para el que canjea la carta y para Neliki es épica. Así como. Son tres, ¿vale? Uno, cofre de streamloots de la naranja mecánica, otro de la colección básica. Y otro de Secret Ler Memes. Y luego hay una que es legendaria, que es la de invocar un sorteo de 10 cofres de stream loots en el chat. Para todo el mundo que esa es legendaria. Y bueno, aparte de eso, eso está en la colección básica. Aparte de eso, voy a hacer un pequeño cambio, como ya os he dicho, porque os digo, es que no había oído la notificación. ¿No ha saltado alguna más? No, verdad, no me ha saltado ninguna. Dice Rotten, los mobs los vi. O sea que hay gente que entra todos los días. Y otra cosa también, que en la naranja mecánica, en la colección de streams de la naranja mecánica, como legendaria. Hay sobres de. No me sé ni el nombre. De Commander Legends, sobres de coleccionista, no sé cuánto vale cada uno, 20 o 25 euros. Y sobres normales también de Commander Legends, que no sé cuánto valen tampoco. Valdrán 3 o 4 euros, ¿no? Los sobres normales. Bueno, lo que iba a comentaros es que voy a hacer un segundito eh, cambiar el sonido de las notificaciones de Streamlabs, porque la he oído, sinceramente. Eh, se ha confundido con la música, suena como muy electrónica. La, vais a oírla. ¿Veis? Suena demasiado electrónica. Creo que la voy a cambiar. Creo que la voy a cambiar. La que suena por defecto. ¿Y esta? ¿Me voy a poner el reto chiquito. De momento hoy como algo provisional. ¿No lo estáis oyendo? No sé si lo estáis oyendo. Puede que no lo estáis oyendo. Que no estuvieses oyendo. Puede que no lo estuvieses oyendo, pero yo sí. Vamos a ver qué pasa. En la próxima carta de streams que Hayes a ver cómo suena. Bueno. Vamos a hablar de lo que vamos a hacer hoy. No sé si alguien por el chat me ha dicho algo que me ha distraído un poquito contando las novedades de Streamlutz. Hey, Han5003, canjea la carta de la tortuguita. Esta no hace ningún sonido en particular porque el sonido que hace es el de la tortuguita. Es una buena carta para cuando voy perdiendo esas cosas que me siento muy así, muy impotente, ¿no? Es la palabra. Por cierto, hay comando nuevo Jesu, el comando exclamación Jesur, lo cambié como dije ayer. Pregunta a Georgi, muchacho, que ¿cuándo sale el Diablo 4, la eterna pregunta. Dice que está jugando todavía el 2. Bueno, pues todavía tienes que pasar del 2, el 3, y ya, ¿por qué te preocupas del 4? Queda mucho para eso. Eso ha sí sido hace mucho rato, por cierto. ¿Cómo consigo he el máster del universo? Dice eh, sacar Esa carta existe de Streamlutz y creo que está en la colección básica. y hey, buenas, Omega Extremus, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estamos? Discontroller también, que no te he dicho nada. Buenas noches. No sé si había saludado a, a Ivanix. Buenas noches en todo caso, creo que sí, pero por si acaso. Sí, sí, al Diablo 2 todavía este juega muchísima gente. Bueno, pues el vídeo de YouTube de hoy eh, he estado indagando y me he encontrado con un artículo eh, en MTG. No sé ni cómo se llama la página web. En una página web la quiero mencionar al menos: mtgazone.com. Bueno, en esta, si la conoceréis, ¿no? Está bastante bien. Si hay una página web que yo recomendaría es esta mtgarenazone mtgazone.com vale y hay un artículo en particular que habla de los primeros um, de los primeros mazos que han alcanzado mítico esta season vale y en el vídeo de hoy de YouTube pues bueno he extraído los seis mazos que han alcanzado mítico en primer lugar que aquí los tenéis los seis primeros mazos y cuatro de ellos son de histórico y dos son de estándar ayer eh, Ah, por el sexto Mox. ¡Ey, DDS Sensei, Muchas gracias por esa suscripción de nivel 2. Muchísimas gracias. Nueve meses además. Muchas gracias DDS Sensei. y muy buenas noches. Buenas noches, Fer, también, que acaba de llegar ahora mismo con nosotros. Y bueno, lo que os decía, cuatro de los mazos, de los seis, cuatro son de histórico, ¿vale? Y de hecho, eh, todos llevan rojo. Todos los mazos llevan rojo, o son monorrojos o llevan rojo, excepto uno de los dos de estándar, que es la mono Green Food, ¿vale? El mazo de comida que es el otro que ha llegado. Lógicamente, los mazos eh, más rápidos son los mazos con rojo, agresivos, rojo-verde, rojo-negro, verde. El mazo verde también puede ser rápido, puede ser agresivo, ¿no? Dale Lord, buenas, 5314, buenas también, bienvenidos los dos. Entonces han sido los mazos primeros en, en llegar a mítico, bastante interesante el tema. Mazos muy agresivos y rápidos. O sea, o ganan rápido o pierden rápido, pero no hay término medio, ¿no? Y los dos de estándar son Mono Red y Monogreen, ¿vale? La Mono Red, por razones obvias, como ya la conocéis, ¿verdad? Y además la Monogreen, que, que bueno, que es un mazo, que ya sabéis que yo aquí siempre he hablado bastante bien de él. sus Michael, ¿qué tal? Bienvenido. Eh, luego los de histórico son Mono Red, Gruul, Sacrifice y Goblins. Los Goblins están demasiado... ya no rotos, sino es que además es desagradable. ¡Ey, Francisco, buenas noches! Y el problema de los goblins no son los goblins per se. El problema es Muxus. Es una carta fatalmente diseñada. Bueno, no, si es que está bien diseñada para lo que ellos querían era sacar una carta absurdamente poderosa. Tiene, está a un nivel de OP absurdo y ridículo. Es que no, ya no es que sea muy poderosa, es que es ridícula la carta. Es ridícula. Es un o todo o nada. Llegas a jugar, la ganas. No llegas a jugar, la pierdes. O sea, es una cosa muy extrema y que le da una. una varianza a la partida que no tiene sentido. No, no hay partida, no hay interacción entre los jugadores. O sea, te puedo hacer Muxus de tercer turno fácilmente, bueno, fácilmente no, pero te lo pueden hacer de tercero, pero fácilmente de cuarto te lo hacen casi siempre, ¿no? Estoy en contra de Moxos lo dije desde el principio, lo que pasa es que se nos olvidó, todo el mundo se ha olvidado, pero hubo un Mythic Championship que estuvo absolutamente dominado por Goblins, la gente se olvidó de ello porque como no ganaron, como se estamparon, se estamparon entre comillas un poco en ese torneo, la gente se olvidó de él, tuvieron mala suerte, pero el mazo sigue estando ahí, sigue siendo muy pesado. Eh, hey, Rugger, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Jesús Trujillo, ¿qué tal? Buenas noches también. Por cierto, por cierto, os comento, hay alguien del team... Hay alguien del Team Magic Block TK? Uh, que ya es mítico. Anda, ¿No lo tengo sincronizado? Hard, no puedo. Nailaiki no canjea esta carta. Uso esta carta para saludar a los del chat. Nada más, en serio. Bueno, vale, pues es la carta de deja de jugar. Deja de llorar, juega y gana. Eso es, deja de llorar, juega y gana. Pues hay alguien del team. Ay, no lo tengo sincronizado ahora mismo, Letter Hub, no lo podemos ver. Y seguro que me va a pedir aquí correo electrónico, contraseña, y no, no, no quiero que lo veáis. <laughs> Obviamente. Así que nada, y tengo que hacer un par de retoques aquí. Bueno, pues hay alguien del team de biblioteca que ya está en Mítico, lo podéis mirar en, en el MTGA. En, en el Assistant, vamos, MTG Assistant. Aquí está, MTGA Assistant, que estuve haciendo el lunes un vídeo acerca de este tema también, ¿no? Buenas, buenas Damiatán, ¿qué tal? Bienvenido. Mira, me encanta siempre que te veo, te lo digo. Esta camiseta, este diseño, es mérito de Damiatán. Hoy, ¡Ey! Le he cambiado la voz, lo habéis oído, porque estaba ya cansado de ir a la misma señora siempre. CSD Volk 81. ¿Habéis visto la animación que ha salido antes de la carta? Eso es porque Volk ya tiene. ya tiene los, los power-ups exclusivos de Streamloots, porque los Volk Euros se notan y él compra muchos cofres. Me mola, me mola lo de la animación, me ha, me ha gustado bastante. Sí, dice Fer, que díselo a Plátano. Plátano Zombie ha estado jugando, ¿no? Y dice que cuatro o cinco mazos con solo un Goblin con Muxus. <laughs> eso es mala suerte, sí. Bueno, mi idea es jugar un poquito Ranked, a ver si conseguimos al menos hoy entrar en diamante. El cofrecito de ayer, dice Francisco. Ay, va, eso se me ha olvidado completamente. No he dado... Ni uno de los cofres de Streamluth de ayer se me ha olvidado. He estado haciendo hoy tantas cosas, todas ellas relativas al directo de ayer, entregando premios, creando cartas de Streamluth eh, y cosas de ese estilo, que se me había olvidado completamente. Se me olvidó completamente. De hecho, mira, podemos comenzar el directo mientras os voy leyendo un poquito lo que vais poniendo en el chat. Antes de, antes de ponerme a jugar, voy a dar los cofres eh, en vivo, cosa que ya sabéis que no me gusta hacer porque se tarda un poquito. A ver, no se tarda muchísimo pero unos segunditos sí que se tarda. Entonces, a ver, por ejemplo ayer canfe, canjeó cofres de StreamLoots, por ejemplo, pues mira, Nailaiki, Nailaiki canjeó un par de ellos. Pues mira, Nailaiki se los va a llevar ya. Sabéis que el nombre de Nailaiki no es el mismo que en el chat, solo sé yo el nombre que tiene en StreamLoots. O lo pone, ah no lo pone, lo pone cuando canjea sus cartas. <laughs> Bueno, pues en X tienes tus cofres de Streamluts. Mira, por ejemplo, eh, Francisco canjeó otro también de Streamluts. Te lo doy ya mismo. Ahí lo tienes. Por ejemplo, también canjeó un signo que no se lo di. Ya tienes tu cofre de Streamluts. Qué cutre soy. Esto tendría que haberlo hecho durante, durante los 15 minutos en los que abro el directo. Pero es que se me ha olvidado completamente. He estado preparando otras cosillas. Mucho trabajo ayer, ¿eh? Ya digo, acabé, acabé realmente muy cansado mentalmente. Físicamente también. Pero sobre todo mentalmente, ¿no? La acumulación de trabajo, de horas, el estrés de Magic. Últimamente estoy un poquito. un poquito estresado con Magic en el sentido de que me intento, me intento exigir buenos resultados y no los consigo. Y eso castiga mucho mentalmente. Es una de las cosas de las que hablo hoy precisamente en el vídeo exclusivo de miembros de YouTube. Al fin y al cabo, tengo 100.000 cosas, hago 100.000 cosas al cabo del día. Y por cierto, no sé si habéis visto, ayer subí a YouTube un vídeo. Eh, Chus, ¿sabéis quién es Chus? La mayoría lo, conoceré, lo conoceréis, ¿no? Chus es un youtuber, ¿vale? Es un creador de contenido de YouTube de Magic. Y. No ha saltado la carta, ¿no? No se ha. ¿No se ha visto nada? ¿Qué ha salido? No me he enterado, o sea, no he llegado a ver qué es lo que ha salido. No ha salido nada, ¿verdad? He oído un pitido. ¿Qué ha sido? Ah, alguien que ha hecho follow. Ay, perdonadme. Quien no haya hecho follow, muchas gracias. No, no me ha dado tiempo a verlo. Ah, sí. ppc 05, eso es. Gracias por el follow. Ah, lo estoy viendo en el chat. Muchas gracias. Escribe que el din din y no. Forfan, domingo. Forfan, sí. Pues me estoy estresando. Me intento exigir mucho. Y como las, los buenos resultados no, vi, no llegan... Hey, Álvaro Blue. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. A ver si podemos ver aquí, por ejemplo, mis... Mis... Eh... No. Es que como no me he logueado como no me, como no me lo he logueado no podéis no podéis verlo, bueno, no pasa nada Álvaro bublú, por cierto que lo Bublé, ah, Álvaro Bublé que no lo he leído bien, soy aquel chico de Twitter jajaja, ja, ja. un saludo de mí soy aquel chico de Twitter, ¿cuál? conozco muchos chicos de Twitter dice no le llames Volk, es Ser Volk paladín grillado de la orden del gran corazón, así que un poco de respeto que hasta he hecho comando y todo está, está muy loco, está muy loco bueno, voy a dar el último, un par de cofrecitos más que me faltan. Pudre Colchones también canjeo y no se lo di, así que se lo dará ahora mismito. Vale, pues no, porque ya tengo que hablar con él antes, porque su nombre no coincide. Y hay algunos nombres, como no coinciden los de Twitch y los de Streamlutz, que tengo que ponerme en contacto con la persona en particular. Alguno, algunos habrá pasado, ¿verdad? Román tiene su, su cofre y ya está, solo tiene falta uno, ya he terminado. Que es el de Roten. Vale, arreglado está. Ya está, todos tienen ya su cofre de streamers. Perfecto, venga, va. Como os digo, eh, mi idea: jugar histórico. Y de hecho, dentro de histórico, la que quiero jugar es la Ragdos Sacrifice. Yo diría que está bastante bien. Yo diría que está bastante chula. Conoces muchos chicos de Twitter, muchísimos. <laughs> en Twitter es que hay millones de personas, conozco mucha gente. Ahí con los chistecitos en. Venga, vamos a jugar. 2 Sacrifice. <laughs> es que me he quedado leyendo un mensaje que ha borrado Neo. <laughs> Porque yo puedo leerlo, ¿vale? Neo es muy poderoso, pero yo soy más poderoso que él. Intento hacérselo saber, pero no me hace caso, no se lo cree. <laughs> me cae súper bien, Neo, ¿eh? Es una persona increíble. ¿Qué ganas tengo de que nos volvamos a reunir la Guardia Pretoriana? A ver si para el 2022 podemos volver a vernos. Es un poco triste, pero es así. Eh, ya sé que es un poco triste, me va a bloquear, pero bueno. También podría lo robado y haberlo sacrificado. ¡Uh! ¿Deja crecer al carnicero de la bahía? ¿En serio? ¿Por qué nunca ha llamado carnicero de la bahía a esta carta? A ver, Pepecis dice, Domingo, ¿qué opinas del modo de juego de Commander? Ah, está guay. O sea, no creo que nadie pueda opinar mal del formato Commander, ¿no? Es un formato eh, bastante bien pensado, bastante bien diseñado, eh, suficientemente casual. Vamos, ninguna pega. Me parece un, me parece un formato casi perfecto. Estaba entre jugar el Diablo del Caos, el Diablo del Caos o el Espanto de la Amargura. Es una grull, por cierto, el rival, el topo, el topo. ¿Será topejo? ¿Sabéis si Topejo se llama el topo en Magic Arena? Y concede. Topejo es un. Vamos a decir. Voy a decir la palabra influencer. Es un influencer dentro del mundillo de Magic aquí en España. Bastante controvertido. Digamos que a mí me cae muy bien. Y de hecho le conozco de hace un montón de años porque tenemos un amigo en común. Y le he vendido tics del Magic Online en, en varias ocasiones. A lo mejor ni se acuerda. No, sí si se acuerda, se acuerda, porque una vez, eh, una vez lo hablamos en un show de lucha libre, así que no se le va a olvidar quién soy, lógicamente. Así que sí, 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 me tiene que conocer. Eh, me habría gustado, me habría gustado hacerle en una entrevista. A ver si un día hablo con él y, y le consigo liar o engañar para que me, para hacer una entrevista. A ver, dice Biohazard, perdón por el chat, porque estoy escribiendo muchísimos mensajes en el chat y no estoy siguiendo demasiado los comentarios. Esperamos, lo que decía antes, de Commander me parece un formato que está guay. Eh, es una forma distinta de construir mazos, es una forma distinta de desarrollar las partidas por, por la cantidad de vidas que tienen los jugadores, por el comandante, por, porque el mazo tiene 100 cartas, ¿no? En Commander. En Brawl, en Magic Arena son solo 60. Bueno, pero hablamos de Commander específicamente, es, hay muchas cosas distintas, y se pueden jugar cartas de cualquier momento de la historia, ¿verdad? Eh, eso también es un aliciente. O sea, puedo jugar. Se puede jugar Sol Ring, ¿verdad? Si no me equivoco. Es que nunca he jugado Commander. El Sol Ring es legal, ¿no? Por ejemplo, puedes jugar un Sol Ring, que es una carta que, ojo, es casi carta del Power Nine, digamos. O sea, el Sol Ring, porque es infrecuente o era infrecuente, o lo han reeditado en varias ocasiones y lo que fuese, pero mucha gente lo considera tan poderoso, pues, como pueda ser casi. Bueno, otras cartas similares, ¿no? El Sorin es legal, ¿no? Por ejemplo. Y cartas muy buenas. Eh, y cartas sobre todo históricas de Magic. No sé si, bueno, a ver, ¿qué carta puede ser legal en Command? Bueno, cualquiera, de cualquier momento de la historia, salvo las cartas grandes, grandes, ¿no? Me imagino que el ancestral Recall estará prohibido o el Black Lotus, ¿no? Viene, viene un Sol Ring en cada uno de los mazos de Commander que tengo ahí. Tengo tres mazos de Commander. Tres mazos de Commander, pues si sí, tengo tres Sol ¿El Manadrin se puede jugar? Pues qué burrada. Eso, eso está un poco roteto. Un poco roteto, ¿eh? Eso está rotet. Mol muy rotet, muy rotet. Eso está demasiado roteto. Eh, una vez jugué con un amigo que es súper casual. Que solo juega con amigos en la cocina o lo que sea en su casa. Y me pongo a jugar con él. Me juega un Sol y digo, vaya, vale, estás jugando cartas de vintage. Y él dice, ¿qué es eso? Vale, al cabo de un reto me juega un segundo Sol Ring y digo yo. Mm, el caso es que al final me jugó un tercer, el Ring. Eh, qué risa. Es que para, que para quien no lo sepa, el Sol Ring está. Bueno, el Sol Ring, así como muchas otras cartas de Vintage, están restringidas a una copia por mazo. Al igual que en Commander, están todas las cartas restringidas a una copia por mazo. No, no juega ni Vintage, jugaba cartas. Él tenía cartas y las jugaba, y como el. Como el Sol Ring sale en, en los mazos de comandos. Y se habría comprado un mazo de comandos o lo que fuese... Bueno, hoy en día supongo que te puedes comprar un Sol Ring por un euro, ¿no? ¿Cuánto vale un Sol Ring? Vale menos de un euro. El Sol está bastante bien. Sí, un poco rotet. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es una... ¿Qué es esto? Es Abzan. ¿Eh? Abzan Jorion con autoridad de los cónsules. Me acaba de volver loco, ¿eh? Gana una vida, entra girado, pero ¿esto qué es? Me ha ganado ya, ¿eh? O sea, ¿eh? me ha ganado el corazón has dios mío habéis visto ya ¿habéis visto ya el mazo de combo de histórico de artefactos de de calades es que eh, he jugado antes tres partidas y las tres seguidas he jugado contra ese mazo me ha ganado una las otras dos las he ganado yo pero me he quedado un poco locuelo un poco locuelo me he quedado porque me ha parecido bastante me ha parecido bastante bueno el mazo Voy a jugar esto ya este turno y, y así jugamos el Diablo del Caos, el siguiente. Oh, Bigfoot mañana se le acaba la sub. De hecho, me quiero hacer. A ver, Bigfoot dice me quiero hacer un mazo troll de Commander de solo suplicantes. Eh, hay gente loca que hace eso en Commander, que se monta el mazo de ratas y lleva 99 ratas o 100 ratas, o lo lleve eso. ¡Ey, Fali32! Muchas gracias por esa, por esa suscripción. Dos meses. Venga, los Primes, gente, para el domingo. Muchas gracias, Fali. Que es gratis. Si tenéis Amazon Prime, es gratis. Si tenéis Amazon Prime o Twitch Prime, cualquier cosa Prime de Amazon, podéis ayudar a vuestro creador de contenido favorito, es decir, yo. ¿Esto qué hace? O hace de una vida de cuatro a cualquier objetivo. Uh -huh. Y Francisco dice, tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma... El... No sé ni cómo es la canción, pero sé que es algo así. Yo he visto el de 100 ratas, sí, ¿no? Bueno, pues eso. <laughs> y hace de navidad de 4. Luego eh, roba dos cartas y luego pierdes el juego. Ok, o sea, esto significa que nos va a ganar ya o que puedes sacrificar el encantamiento, ¿no? Obviamente aquí el, el, el combo, o sea, el combo. De navidad de 4 a cualquier objetivo. Ah, no, me ha hecho descartar dos cartas. Esas, esas me gustan. Es verdad si estás de. o oh, no. Tiene 18 vidas. Ay, Dios mío, no podemos ganar. Midnighter999 dice: Al final no has contado del vídeo de YouTube de Chus. Bueno, sí, que hizo un vídeo de YouTube que os recomiendo ver. Resumiendo, es eso. ¿Qué resucitamos aquí? A ver, eh. Estaría voy a resultar el Diablo del Caos, pero es que no, es que no podemos ganar. Es que gana una vida cada vez que entra el gato en mesa. Dos cartas en mano tiene él. Eso quizás sea nuestra única gran posibilidad. Venga, voy a hacer esto. Y esto, no hay más. Le ponemos un contador de toque mortal al gato y amenaza al carnicero de la bahía. Vale. Y gana... Una vida, gana dos vidas por entrado dos criaturas y nos quedamos más o menos, más o menos igual. Muy hermosas las tierras del Bob Ross. ¿Son estas? Ah, sí, son estas. No me había fijado que las, las tenía puestas. Rack Sacrifice Agro, sí, sí, tira bastante al, al rollo Agro, sí. Guala, vaya mazo, vaya orzo, Muy chula, muy buena, ¿eh? La orzo del rival. No es muy bueno el horno en esta partida. No, no. Eh, no quiero sacrificar la no quiero sacrificar el horno. Es que no tiene mucha utilidad en esta partida. Pero este tío, cuando pierde la partida? ¿Le queda mucho o qué? Bueno, eso, que el vídeo de Chus, que podéis ver, o el vídeo que subí ayer a YouTube, Chus, que es un vídeo en el que habla del tema de hacerse miembro de su canal de YouTube. Pero fundamentalmente es que está muy bien hecho. Es que el tío es muy buen creador de contenido. Ojalá fuese la mitad de bueno que él. Él, dice, él hace un vídeo a la semana, un vídeo a la semana de YouTube. Y es todo lo que hace. Y dice que trabaja cuatro horas diarias en ese vídeo de YouTube para sacar un vídeo a la semana. Y dice, como todos los creadores de contenido trabajáis tanto, trabajamos tanto y tal. Y yo pensando. Yo pensando, mis vídeos no tardan cuatro horas en, en, en hacerse al día eh, para hacer uno a la semana tiene unas buenas cortinas, eso me pareció muy raro, pero él quiere cortinas, pues cortinas. O sea, hay de apoyar a su canal. Si queréis, me pareció muy raro, pero mira, la verdad es que la tela verde está. Por cierto, una cosa: veis mucho verde debajo de aquí, ¿vale? ¿Sabéis por qué es? Porque me he puesto una camiseta amarilla que está prohibida. Con fondos verdes. ¿Sabéis lo que pasa? ¡Ey! Carlos 1318, no os ha ayudado, muchas gracias, bienvenido. Eh, ¿Sabéis lo que pasa? Que las, el color amarillo está prácticamente prohibido con el croma verde porque se confunde con el color verde. Lo que pasa es que tengo un croma tan bueno. Y diréis: ¿Cómo puede ser tan bueno un croma? Es buen croma, es muy buen croma, muy buena tele con un color verde satinado que captura perfecto la cámara. Pero claro, si te pones una camiseta amarilla, te cargas el, el croma y bueno, ¿dónde está? Y salen esas cosas verdes por debajo si tuviese una camiseta azul, negra, roja un color distante del verde eh, se vería perfecto y impoluto como los días pasados, ¿no? hoy se ve un poquito, sí, se ve un poquito mal pero porque quería estrenar, es que esta camiseta nunca la he podido ¿veis? si, si hago un poquito de sombreo por aquí, eh, se ve un poquito ya el verde ¿eh? ¿veis? se ve un poquito ya el fondo pero es que esta camiseta me la hice cuando hicimos la última vez camisetas del canal ya unos cuantos meses, ¿no? de eso me hice una amarilla para mí porque yo en aquella época todavía no usaba croma y justo a ese, en esos tiempos, más o menos, empecé a usar el croma y nunca me la he podido poner. Nunca, nunca, nunca. Me la he puesto algún vídeo que he hecho sin. Yo qué sé, vídeo sin croma y sin nada y tal. Me la he puesto una vez, creo. Pero no me la he podido poner prácticamente nunca. Y tenía muchas ganas de, de usarla para algún directo. Joder, pero ver, este mazo está lleno, pero lleno de cartas de coste 1 y 2. La primera mano tenía 0 cartas de coste 1. La segunda mano tiene 0 cartas de coste 1. No, de coste 1 y de coste 2. O sea, no hay ni de coste 1 ni de coste 2. Es malísima esta mano, pero es que ¿qué voy a hacer? Más mulligans. <laughs> sí, por, a, eh, por aquí debajo se ve verde. Pero es por la camiseta. La camiseta se carga el, el, se carga el croma. Ya lo sabía, ya lo sabía, por eso lo estoy diciendo. Si veis los días previos, el croma se veía bastante, bastante bien. Vamos a quitarnos esto, dado que no tenemos ni siquiera nada que reanimar. Y bueno, pues nada, vamos a. Voy, voy a salir con esto para asegurarnos de tener tercera tierra enderezada cuando lleguemos al tercer turno. <laughs> Tengo una camiseta verde para hacer el chiste. Pero no, no me la voy a poner ahora. Ha sido mala suerte que hemos robado. Esto me pasa muy a menudo, supongo que a todos, lógicamente, por probabilidad tiene que pasarte de vez en cuando. Que no tienes carta de coste 1 y en el segundo turno justo vas y la robas. Si es jugando algo de Magic en físico, pepe Pepecis, mira, o sea, aunque quisiera no podría. Pero sí, sigo jugando algo de Magic en físico. Cada vez que sale una nueva colección, voy a la presentación o bien de la tienda, si se puede ir a la tienda. O bien la organizo en casa con amigos. Hey Han 5003, a canje de esta carta. Hay una carta para obligarte a ponerte la camiseta, es cierto. Hay una carta de Strinduz que no sé en qué colección está. No sé si está en la colección básica. Es que, es que a ver, tengo tres colecciones bastante grandes ya, de la básica, la naranja mecánica y Secret Lair Memes. Poker, bueno, trío, trío de diablo del caos en mano. A ver, si no tiene nada nada consistente el rival, está prácticamente muerto. Ah, que es una Grixis. Huele a counter, ¿verdad? No, no hay counter. Huele a removal, ¿verdad? Huele a muerto, ¿verdad? No, ahora, ahora hace. Eh, ritual de ojin Ritual de ojin Es la carta. Ya ni me acordaba del nombre. Hacía mucho tiempo que no. Porque no se juega prácticamente nada en histórico. Arcanis, no. ¿Dónde está Arcanis? Elige par o impar. La casualidad, todos son par o impar. Venga, vamos a sacrificar el coste par. <laughs> vamos a intentar magnificar el daño en la medida de lo posible. El hornito rinco, que necesitábamos hace ya bastante rato, sale ahora. Tócate los pies. No hemos tenido mucha suerte con eso. Ese hornito habría estado genial ¿eh? al principio de la partida. Bueno, sacrificamos todo para que no queden exiliadas esas cartas. Y, y hacemos unos poquitos daños extras. Lleva acontecimiento de extinción. Vale. Veis que no ha sido tan grave. Habría sido más grave un ritual de los Sí -si que nos habría crujido, ¿verdad? Totalmente. Bueno, le quedan 8 de vida. Ya tenemos un cato en el cementerio, horno en mesa y un diablo del caos. Si robamos cualquier criaturilla, ya podríamos empezar el ciclo de daños. Y concede, concede, porque esto ya sabe que, que son como mucho ocho turnos de vida. Has venido algunas de las torres de Arcanis están en Cantabria. No, no he estado nunca en Arcanis entonces. Y me gusta mucho Cantabria. Voy muy a menudo a Cantabria. ¿Este año? ¿Este año está en Cantabria? No, al final no pasamos. He ido muy... Mira, os digo una cosa. Eh, he estado a lo largo de mi vida eh, en el... el... Ahí lo diré. Se me, va la... Se me va el nombre. Lo diré. No, pero en Santander, en Santander he pasado meses enteros de vacaciones, pues cuatro o cinco meses enteros. Quiero decir, cuatro o cinco años distintos, muy cerquita de Santander, en un pueblo muy pequeñito. Bueno, en un pueblo que se llama Ribamontán al, al mar, que está subdivido en varias eh, pequeñas aldeas y una de ellas es Loredo. Ojo, no Laredo, sino Loredo. Y el, el Parque de Cabarce, no, eso es lo que quería decir. En el Parque de Cabarce no he estado cinco veces en mi vida. De hecho, estuve el primer año, no sé cuándo lo inauguraron, creo que fue en el año 90 o 92. Ese primer año que lo inauguraron, estuve. Y la última vez que estuve, eh, acaban de poner ya unos una especie de teleféricos mecánicos que se movían por, por, par, por una pequeña parte del parque, o no sé si por todo. Pero no, no he estado nunca en Arcanis. Y no, por tanto, no he jugado nunca en Arcanis, claro. Lo que sí sé es que alguno de los torneos más famosos, bueno, prácticamente uno de los torneos más famosos de España a día de hoy es el de Arcanis. Antiguamente era el friki gordo que se organizaba en Navidades, que lo organizaba Alcalá ¿Alcalá Comics, ¿puede ser? Lo organizaban en Guadalajara. Bueno, eh, lo organizaban en Alcalá de Henares, pero era de una tienda de Guadalajara. Pero ¿por qué mis manos? ¿Por qué mis manos son todas, todas Mulligan? de un día hoy. Si habéis visto el vídeo de YouTube, el vídeo de YouTube que he subido hoy. Eh, es que han sido cuatro partidas eh, y eran cuatro Mulligans. O sea, bueno, han sido tres Mulligans y uno de ellos no he hecho Mulligan ya porque me daba pena. Y. Y esto empieza similar, porque he hecho mulligan, he tirado una tierra para abajo, me he robado otra y aún así tenemos otras tres en mano. O sea que... Valkyria. Ah, es Valkyria. Vale, vale, era Valkyria. Se ve que era una de las tiendas de Guadalajara, pero no sabía cuál exactamente de ellas era. Vamos, no bueno, voy a jugar esto, obviamente, porque me lo va a bloquear easy peasy. ¡Ah, no, puedo! Han5003 dice: La primera vez que fuiste a Cabárceno había dinosaurios todavía prácticamente prácticamente ah vale Cala Comics también a los eh, el freak, quiero decir estaba hablando de los torneos más importantes de España en su momento uno de los grandes que yo lo conocía porque se celebraba aquí en la Comunidad de Madrid pues era ese el del Friki gordo, Y era muy gordo, realmente era un torneo muy muy potente no y luego el de Arcanis no sé si hay algún otro torneo así importante que se celebre en España de forma regular año tras año Airoguar, buenas noches qué tal dice saludo amigo David por favor somos tus fans hemos hecho tus trasgos en histórico ¿eh? y nos lo pasamos genial pues un saludo enorme para David, el amigo de War. <laughs> muchas gracias por, por el apoyo, muchas gracias por estar ahí. Un placer, un placer poder ayudaros. Y no ataca porque es un profesional. Profesional, muy profesional. Eso es porque ya tiene el Muxus en mano y no quiere ni arriesgar, ni pensar, ni nada, ¿no? Parece que es eso. Ya tiene el Muxus. Él ya tiene la partida ganada. Sabe que el siguiente turno lo juega y listo, ¿no? Tiene 4 de mana. 5 y la, juega, la tira que juega 6. O sea, ya, ya hemos perdido, ¿vale? Ese es el resumen. Y, y Lord, muchas gracias por esa suscripción. Van ya 7 meses. De nuevo, Lord, de nuevo. <laughs> muchas gracias por la suscripción a través de Twitch Prime. 7 meses. Joder, es que es tremendo, ¿eh? La cantidad de gente que lleva ya tanto tiempo. Muchísimas gracias por tantísimo apoyo. ¿Qué hacemos pues? ¿Qué hacemos pues? Atacar, ¿no? Venga, va. Vamos para adelante. Que no se diga. Si estamos perdidos, o sea, va a hacer muchos y nos gana. O sea, ¿me podría quedar bloqueando? Por poder podría, pero yo soy invaliente, me da todo igual. <laughs> es que a ver, quedarte bloqueando contra un mazo así. Es tontería, ¿sabes? No vas a ganar nada, o sea... Lo más. O sea, quiero decir, puede que eso te pueda salvar la vida remotamente, etcétera, etcétera. Pero lo más probable es que pierdas. O sea, lo más probable es que te juegue el Muxus Krenko y otros 14 bichos más de lo que tiene en mano. 5 eh, y uno que reduce el jefe. Morimos. Puede salir un plátano Muxus de cero. Es que eso solamente lo he visto una vez en la vida. Habré, habré visto jugar 100 Muxus y en todos han salido Goblins. Lo de cero goblins lo vi una vez y fue en un. Fue en un Mythic Champions y por algo parecido, ¿no? A ver, ¿qué dice por aquí? Ah, vale, que está bien, que es humilde, va gente simpática, eso es lo importante, ¿no? Ahí está el Muxus, que se lo acaba de buscar con la Matrona. O sea, que él no tenía el Muxus, pero pero tenía la Matrona para buscarlo, lo cual nos daba un turno extra de vida a nosotros. Es imposible, bueno, salvo que no tuviese la tierra que le falta, claro. Le falta una quinta tierra para poder jugar el Muxus, a lo mejor no lo tiene. Ya, si no atacas, que es tonto, ya, o sea. vale, ya sí que atacas, esta está ¿eh? La verdad es que prácticamente nos ganas solo atacando ya con los goblins que tiene en mesa, ¿eh? A Nasif le salió uno de uno. Pero de uno no es cero. De cero solamente he visto uno una vez. En ese Mythic. Creo que fue ese mismo Mythic Invitation, a los Mythic Champions y por lo que fuese, ¿no? Ya no me acuerdo. Sabéis lo que significa esto, ¿verdad? Significa que... Bueno, sí, necesita la tierra para el Muxus. Obviamente sacrificamos su jefe de guerra. Y, y nada, pasamos turno. Si juega montaña Muxus, que puede ocurrir, ahí está la montaña, todavía... Podemos bloquear con el gato al Muxus. A ver si hace un Muxus de cero. Joga el minero. Quizás un poco innecesario, ¿no? 4, 5. Tenía 6 de maná. Así tiene que sacrificar la matrona, supongo, efectivamente. A ver cuántos, a ver cuántos Goblins saca. 3. Uno de ellos, además. Nos mata al gato. Que podemos sacrificar en respuesta. Vale, lo malo es que el cacique le da prisa a todos. No nos mata, ¿no? 4, 3, 7, 3, 10, 15, 17. No nos mata. Vale, ataca... De hecho, no tiene sentido que no ataque con todo. ¿Sabéis cómo podríamos ganar con un diablo del caos? Si robamos un diablo del caos, ganamos. Le quedan 8, 2... Sí, sí, con un diablo del caos ganamos. Bueno, pues bueno, estamos al top deck. Hey, Cinjue, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. A Test Twitch, ¿qué tal? Un saludo, bienvenido. Dice Aneric, al principio me encantaban los goblins, ahora les tengo un asco. Yo también le estoy cogiendo mucho asco, es que es muy, muy, un mazo muy injusto. Muy absurdo, ¿no? Dice: Hey Arrast, buenas noches, ¿qué tal? Al final sí que estás. Tienes que, tiene que quedarse con dos para bloquear o le matas, ¿sí? Bueno. Ah, nosotros, la verdad es que tenemos muy pocos outs en esta partida. Uh, se estaba a dejar tres para bloquear, ¿eh? Cobarde, cobarde, cobarde. ¿Por qué me pregunta si quiero devolver el gato? Pues claro que quiero. ¿Quién no querría? Ah, bueno, es que tenemos el escorpión, que son otros dos daños extras, es cierto. Hey, Ataina, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Sabéis qué es lo que pasa? Que han hecho mal el Moxus. Le, le falta arrollar. Le falta arrollar y volar, ¿no? Ya puesto porque no vuela también. Arrollar y volar sería lo suyo. Para que tuviese un poquito de evasión, ¿no? Y así no lo puedas bloquear con unos unos. Así que yo creo que está mal diseñado en ese sentido. Le faltan habilidades. Quizás vigilancia, ¿no? Porque ataca, se gira y luego no puede bloquear. Entonces, arrollar y, y vigilancia estarían bien para que fuese un poquito mejor la carta. Así es un poco mala. Creo que ganamos, ¿verdad? No había contado con esto, pero esto con la situación en la que estamos, de él que a él le quedan seis vidas, creo que también ganamos. A ver si se topdequea a otro Muxus, no, o si se topdequea a un Krenko, tampoco. Pero tiene que, tiene que tener o algo en mano o topdequearse algo. Si no bloquea recibe un daño, si bloquea recibe dos. O sea, no hay mucho que pensar, ¿no? Pues ha decidido a bloquear. Hemos ganado, creo, ¿eh? Hombre, salvo que él tenga algo, si tiene algo en mano o si roba algo, pues a lo mejor no ganamos. Toque mortal a este y amenaza a este. Entonces. Podemos sacrificar este y le hacemos dos. Sacrificar este y le hacemos uno. Le quedaría uno de vida. Y devolver el gato. O sea, el gato tiene que morir, ¿no? Nos da. Finalizamos turno. Creo que no le matamos al mismo, ¿verdad? Tenemos que esperar a que nuestros bichos mueran, ¿no? O sea, es decir, tenemos que bloquear, dejar que el gato muera. Nos quedan 17 de vida. De hecho, de hecho hay que bloquear al que daña primero para que nuestros bichos donan, mueran antes de cualquier tipo de daño, claro. Tiene que atacar, ¿verdad? No estoy yo equivocado, ¿vale? Es que es la sensación que estaba que tenía yo en cabeza. Ah, tiene la chandra, cuidado. Bueno, no va a ser, no va a cambiar nada. Vale, exilia la carta del top. ¿Tiene, tiene un minero, ojo, ¿qué ha salido? Ah, ojo, los fisgones ahora son. Son crencos, pero da igual porque tiene un bicho. Ah, bueno, basta con que no ataque con con el trasgo portacadenas. Es que ha tenido muchísima suerte. Es que le han salido un crenco en el top y todos fisgones evidentes en mesa, o sea que ha puesto 18 tokens los dos. Bueno, si es tan tonto de atacar con el trasgo portacadenas, también pierde. Tan tonto, bueno, quiero decir, si comete el fallo de atacar con el trasgo portacadenas, pierde. Y juega el crenco. Sí, pero lo que si es, o sea, si es listo y se da cuenta de que no debe atacar con el trasgo portacadenas. No teníamos ninguna otra opción, ¿verdad? Hemos hecho lo correcto. Puedo matarle al que da prisa, no sé cómo. Y un susto. Es que tenemos un daño nada más con el carnicero de la bahía. De la bahía. O sea, si sacrificamos esto, podemos hacer un daño nada más. Vale, se acabaron ya las cartas del top. Ya viene una montaña, parece. Qué pena, ¿eh? Porque hemos estado a puntito de ganar esta partida. Por favor, es que todavía no he hecho el daño de dañar primero. Si sacrifica el portacadenas con el minero. Ahí está. Hemos ganado entonces. Ahora sí que hemos ganado. No tendría que haber atacado con el caña primero. Ah, bueno, con el daño de toque de Death Touch. Sí, pero fíjate. Habría hecho el tonto. Es verdad que tiene toque mortal. Se lo puse por eso precisamente. Porque si este bicho muere, su daño mata a sus bichos, por pues menos mal que no lo hicimos ahora sacrifica el... el muxus en respuesta para sacar un mana rojo sacrifica el min se ha dado cuenta de que ha perdido se ha dado cuenta de que ha perdido bueno, así se ha hecho justicia así se ha hecho justicia, lo siento Ah, Le habría bastado con no. A ver, no, o sea, no es que haya hecho una aliada, es que ha cometido un fallo. Ha cometido un fallo, no se ha dado cuenta de un detalle. Y, y ya está, son cosas que pasan, ¿no? Te despistas, se te va un, una tontería y has perdido por eso. Se ha hecho justicia en el sentido de que su mazo es muy injusto, es poco justo. O sea, es, habéis visto lo que ha hecho, ¿no? O sea, ha puesto 30 goblins en un turno en mesa. No, 30 no. Y 40 y 50. Y Han 5003 ha elegido que juegue el siguiente mazo arquetipo. Una buena White Winnie no estaría mal ahora mismo que acabamos de subir a Platino 1. Venga, vamos a jugar una White Winnie. Gracias a Han 5003 con la carta de lutz que acaba de canjear. Así que. Vamos a jugarlo en ranqueada y vamos a jugar la Soul Sisters en histórico. Venga, vamos a ello. No, iba a decir, nadie me ha dicho, ya, ya te han ganado. ¿O oh, cómo es la frase? Ya, ya has perdido, ¿no? ¿Cómo es la frase? Ya, ya te ha ganado. Como no se nota que no está... Voy a quedar. Se nota que no está en Game todavía. está dormido, todavía no se habrá levantado hoy. Me he quedado una mano de una tierra que es bastante chunga. <laughs> Pero si robamos la segunda tierra, esta mano gana sola. Si robamos la segunda tierra, la mano es tremenda. Y si no robamos la segunda mano, la mano no vale para nada, claro. O sea, la segunda llanura quiero decir, si no robamos la segunda llanura. Vale, es el mazo de combo, o sea que nos daba igual, no podemos ganarlo. Ah, bueno, espérate, si ganamos las vidas suficientes, sí, es cierto. ¿verdad? El que no pueda ganarnos es ser a nosotros. Si llegamos a 40 o 50 vidas. Buah. Si llegamos a 40 o 50 vidas, que es muy fácil llegar a 40 o 50 vidas, porque él va a jugar un montón de bichos. Eh, él para ganar tiene que jugar un montón de bichos. Entonces al final lo que ocurre. Es que ganas tantas vidas que él no te puede matar. Él gana de cuarto, de cuarto turno. Qué pena, no vamos a poder poner ángel con, con el orador de los cielos, no nos llega por, por una vida. Podría combarnos ser este turno, de todas maneras. ¿Le llegaría para matarnos? Es que a lo mejor sí, ¿no? Se ha quitado... Seis cartas de la mano. Vale, se queda cinco. Ganamos otra vida. Tenemos 26. Posible que no sea suficiente. A lo mejor nos comba ahora y se acabó, ¿no? Le quedan tres vidas. Vale, nos ha combado. Nos ha combado, pero nos gana. Es que yo... Esa es mi duda. De si realmente nos gana o no nos gana. Oh, este bicho va a estar todo el rato dando la, la murga con que si lo sacrifico o no lo sacrifico. Vamos a ver hasta cuántas vidas llegamos porque lo mismo no nos llega a matar, ¿no? Si tiene dos ataques, sí, ¿verdad? Es que es eso, tiene dos ataques con el otro bicho. El bicho se queda dos ataques. Pero voy a esperarme a ver si lo consigue o no lo consigue, ¿eh? No, no lo tengo yo tan claro. No voy a conceder hasta que lo haga. Con el bicho de Amonquet. Es como si sus bichos, en lugar de pegar tres, pegasen dos. Y tenemos dos bloqueadores. Uno de ellos gana vida. Podría haber atacado con un bicho menos, con un halcón de sanador menos quizás, para bloquear. Supongo que de vez en cuando le pasa esto, ¿no? Al rival. Que un jugador no, no concede y tiene que hacerlo entero, ¿verdad? Ey, Emufa, buenas noches. Dice, estás en plástico 3, felicidades. Prácticamente estoy en plástico 3. Vale, ya ha metido el celebrante del combate. No nos mata. ¿No? Bloqueo ahí y bloqueo aquí. ¿Vale? Le doy además indestructible. Ahí va a pasar la prioridad. Le iba a dar indestructible al orador para poder bloquear otra vez más. Subimos a 19. ¿Cuánto pega? Espérate que no sea por tres vidas. Si le hubiese... Si le hubiese dado indestructible... la prioridad completa. Si le hubiese dado indestructible al orador, habría podido bloquear la segunda vez y habría ganado cuatro vidas con eso. Una vida del bicho en sí y tres que, que me ahorro del ataque y no habríamos muerto. No, no, si por cuatro, si me sobraban cuatro vidas, si hubiese bloqueado. Todo por pasar la prioridad de golpe. El, por cierto, una cosa, el orador solamente puede activar su habilidad de poner un ángel en tu turno, no en el turno del rival. Ah, qué lástima que timo. Sí, 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 pasé la prioridad por. De todas maneras, era buscado bichos de menos, ¿eh? Podría haber buscado más, ¿no? Y Francisco dice todo el mundo prende en el chat, let's go. Bueno, pero lo he visto, o sea, he visto la, la jugada, ¿eh? Luego ha sido el, el misclick, ¿no? Por, pasé la prioridad para que entrasen todos sus bichos y luego, cuando llegó la fase del ataque, el momento del ataque, me pasa también la prioridad de sacrificar el perro para dar para indestructible. Qué timazo, me siento muy timado por eso, ¿eh? Me siento bastante timado. Tendría que haber pasado la prioridad habilidad-habilidad eh, bicho a bicho, ¿no? Los, los 10 o 15. De todas maneras, uh, creo que él eh, creo que ha jugado menos bichos de los que debería. Creo que el mazo tenía más, ¿no? Más de los que ha puesto en mesa, es lo que quiero decir. O sea que podría haber puesto muchos más, ¿no? Ha puesto como 10 nada más o así, aproximadamente. ¿Os habéis dado cuenta de la jugada? No sé si os habéis fijado. Si os habéis dado cuenta antes, ¿no? De que yo lo hiciese. Madre mía. Ojalá robemos un tribunal del conclave. También podemos bloquear. Para que no robe. Voy bloquear. Tampoco va a ninguna parte esto. Es que si no bloqueo es peor. Roba tres cartas extras. O sea, eh, al menos que no robe, ¿no? Se queda con una carta en mano, no nos hace daños. Bah, no está tan mal. Ya sé que no ganamos estas vidas, pero uf, habría sido peor lo otro. Habríamos perdido más vidas, habríamos perdido cuatro. Más de las que hemos ganado ahora. No sé si. Bueno, ahora veremos qué hacemos. Al top deck. Llevo tres tribunales del cónclave. Podrían valernos. Vale, este no nos importa nada. Uf. Nos vale un Tribunal del Conclave y ganamos. Vale, bloqueamos ahí. Le damos a ver esta vez. Sí que no me salte la prioridad. Le damos Indestructible. Así que ganamos una vidilla. Subimos a 21. Vale, chachi. A ver qué robamos. Un tribunal del conclave y esta partida se ganó. Pues no es un tribunal, pero tampoco está tan mal. Obviamente atacamos con los tres. Ah, tendría que haber bloqueado quizás también a este ahora que me di cuenta. Para no perder cinco. Claro, he dicho, no me he dado cuenta. Podríamos haber bloqueado este para ganar, no perder cinco y ahora estaríamos en 24. Es que tampoco habríamos llegado, pero bueno, ahora veremos. Con que. Con que nos sobreviva uno y empezamos a poner ángeles, podría ser suficiente. Así que voy a perder dos de los oradores para bloquear a estos dos. Él está al top deck, le da una carta en mano, ya digo. Vale. Y mientras no tengan volar, claro, esos bichos. Poca broma. Bloqueamos ahí, bloqueamos ahí. Subimos a 22. Ah, no tiene que dañar primero, vale, ahora tiene que dañar primero, no subimos, pero hay que bloquearlo igualmente. Pues... Pues es interesante, ¿no? Se puede hacer más grande que sus bichos. Puede subir hasta 5-5. Pero ahora, ahora ya sí que nos iba a bloquear. Así que iba a atacar solamente con uno. Voy a, ya voy a olvidar lo de llegar a, a 27 vidas porque va a ser imposible en esta partida. Así que me voy a centrar en bloquear simplemente. Este. Uf. Voy a impedir que robe. Ah, hay que impedir que robe. Este bloque aquí. Y este bloque aquí. Venga, sí. Quizás. Eh, no sé, es que es que cuántas cuántas tiene, por cierto. Tiene tres, ¿no? De robar. Tiene tres de robar. Nada. No podía permitir eso. Se pone el Lurus en mano, pero tiene cero cartas en el cementerio. ¡Ah! Otra tierra que asquito. Bueno, tenemos un 6-6. Podemos bloquear a su 5-5 ya libremente, ¿vale? Esa es la buena noticia. Pero el 6-6 no lo tenemos que comer. Lo malo es que tiene... A ver, le puede dar indestructible también. Necesitamos un tribunal del conclave y esta partida se gana, ¿eh? No, el problema es el luros, porque si matamos esto, los encantamientos van al cementerio y los puede rejugar desde el cementerio. Así que en el fondo el tribunal del conclave... <coughs> Los subo a 7-7 para que ya no tengan incentivos a atacar con esos bichos. Me dejo dos tierras en mano para que piense que podemos tener algún instantáneo raro o algo. Estas tierras, sí, para, para ser un mazo de 19 tierras hemos robado bastantes. Vale, aquí el bloqueo va a ser a ese para que no robe las cartas. Se mueren todos los encantamientos, es cierto. Le da indestructible, así que no se mueren los encantamientos. De acuerdo. Venga. Eh, si rebasamos un tribunal. El problema es eso: que tiene el perro y el lurus. Ni un tribunal de conclave, yo creo que nos salva aquí, ¿verdad? No vamos a atacar. Ya nos quedamos. Nos tenemos que quedar bloqueando, yo creo. Alzaro dice que se queja de su suerte robando pero que ya no porque ya me ha visto a mí. ¿Habéis visto las cuatro o cinco partidas que llevamos esta noche como he robado en todas? Sí, una rachita. Una rachita interesante. Vale. Así no puede salvar a todo. O salva uno o salva al otro. Y Cocinero Pero Gamer, mando un saludo a todos, un saludo Cocinero pro Gamer, gracias por estar por aquí, bienvenido, así hay que, hay que bloquear así Venga, la pelota está in your roof Tejado es roof, sí, ¿no? Oh, es que también tiene bendición de calametra más dos, más dos, indestructible, patatín, patatán. Venga, va. O sea, justo es la carta que se ha robado, ¿eh? Esa de ahí. ¡Eh! Enhorabuena, Benzuan. Ey, Pabloski, muchas gracias por esa suscripción. Primer mes, bienvenido. Me un montón. Y Benzuan, con el premio que le tocó ayer, dice que le han tocado dos, bueno... Las dos, eh, eran tres códigos, ¿vale? Dos de ellos le han salido dos. Eran dos cartas aleatorias, poco comunes que no tenía. Bueno, algo es algo. Y en el sobre que le ha salido de Zendicar. Eh, de de surgir de Zendikar, le ha salido un comodín de mítica. Por pues mira ni tan mal. No está mal. Me alegro de que le haya salido algo bueno. Sí, sí, sí. Es que se ha ido juntando cosas. Él, en lugar de no robar nada. Bueno, no es que no, es que no haya robado nada. Es que tenía el, el, el este de compañero. Venga, va. Tenía el Lurus de compañero. Mazo de gato. Será una Rakdos Sacrifice. Es un mal pairing, ¿eh? Rakdos Sacrifice es un mal pairing porque entre los, las sacerdotisas, reclamar al primogénito. De hecho, nos, es que lo, estoy seguro de que nos va a hacer un reclamar al primogénito y nos va a humillar. De hecho, podría haber jugado al Seid y proteger de ese reclamar al primogénito, pero me voy a arriesgar y no lo voy a hacer así. Porque quería optimizar el uso de mana. A lo mejor no tiene. A ver, no tiene ni mana rojo. No tiene mana rojo y puede que no tenga reclamar al primogénito. Si hace montaña reclamar al primogénito, nos hunde en la miseria. O sea, nos destroza. Vale, no hay montaña. Será mono black. Puede ser mono Black lo que está jugando él. El Salvador altruista lo vamos a sacrificar porque cuando nos haga sacrificar con la sacerdotisa porque no sirve de mucho en este emparejamiento. Nos hace perder dos vidas, lo cual es muy chungo. Pero ganamos una de morir un bicho. Algo es algo. Horno, vale. Ahora ya sí que tenemos la de y. Uh, doble horno y con el gato. Qué asco, qué asco. Qué asco. Hay que jugar esto. Me vale, voy a jugar. Es decir, no he hecho la alseide, he metido directamente el compañero de manada a Hani porque si le pillamos sin nada, él aquí no puede bloquear, por cierto. Porque si bloquea y pierde uno de los dos bichos, pues adiós, claro. Así que bueno. Tocad madera, cruzad dedos. Esto va a depender de si hace montaña. Montaña. ¿Por qué? ¡Qué asco de vida! Concedo ya directamente, ¿no? O sea, es que nos destruye, sacrifica. Eh. Podría, eh, a ver, podría haber sido yo menos ambicioso haber jugado simplemente el Alseide y el Ascendente de Serra y con el Alseide haber contrarrestado el Reclamada Primogénito. Pero como ha jugado tres pantanos, he dicho, este no lleva rojo o no tiene rojo o lo que sea, pero no, sí, justo ha tenido mana rojo justo cuando. Triple horno con el gato. Si tuviésemos una. En el gato y dos, eh, dos fichas de comida. Así que atacar no nos sirve de demasiado. Pero vamos a atacar igualmente. Ya te ganó. Esa es la frase, ¿verdad? Ya te ganó. Dice Dorcas. Doble horno, no. Triple horno, ya. Claro. Si tuviésemos la. La Soul Sister esta. Cada vez que entra el horno ganaríamos una vida. Pero cada vez que entra el gato con el horno quiero decir eh, he pulsado el control sin querer lo he sacrificado con el espanto para para adivinar me voy a guardar la tierra en mano, no sé para qué voy a jugar una partida más con la White Winnie eh, porque me quedo con muy mal sabor de boca a ver si robamos una mano más decente, ¿no? O tenemos un poquito de suerte en los robos, porque la partida anterior fue muy mala y esta... Esta no ha estado mal, la verdad es que... Solo que es un mal pairing, ya lo dije, que... Reclamar el primogénito triple o sacerdotisa. A lo mejor si se lo hubiese sido una o dos, pero es que han sido muchas, muchas, muchas cosas juntas, ¿no? Vale, se ha dejado un horno... O sea, un... una comida viva. así. dice los pros siempre juegan con el control total de activo no yo no por ejemplo <laughs> y no es cierto no, no juegan los pros con el control total no tiene más que ver un stream suyo y verlo y ver que no lo tienen puesto que alguno lo tendrá no lo tienen puesto a veces ni en los torneos o sea que de hecho en los torneos no estuvo prohibido incluso Venga, va, vamos allá. Mono verde. Vale, estamos jugando contra un mono verde. Uh, vaya robo. Este robo contra mono verde es muy importante. Si ahora hace montaña y me la mata. Ya no. <laughs> montaña, ¿vale? ¿Por qué hablo? ¿Por qué hablo? Me la va a matar seguro. Estoy seguro de que la va a matar. Ya no me hace, ya no me hace gracia. O sea, es que ya no tiene ni gracia siquiera. Predecir lo que hace cada. cada jugador en cada partida. Siempre predigo la peor situación posible y es justo Zas la que ocurre, ¿no? O sea, ya no tiene gracia el meme de decir venga, va, hace bosque coleccionista de pieles y seguro que el siguiente turno va a robar montaña y me mata esto. Justo Zas, también nos ha matado el Daxos. Pues ya no nos queda mucho más. Vale, a ver, tenemos, tenemos opciones, ¿vale? Justo las dos peores cartas que podemos robar son dos tribunales del cónclave, porque no hay un objetivo para ellos. Y no sirven prácticamente de nada. Así que, vamos a jugar dos bichos de ganar vida. Si robásemos tierra el siguiente turno, podríamos eh, jugar un tribunal del cónclave al. Al gigante aplasta huesos, pero ya, ya nada. No sé. Estoy... Voy a atacar. Que suba 3-3 esto. No tiene mucha utilidad, ¿no? Pero el 3-3 ya bloquea su 2-2. Salvo que su última carta sea otro remo, ¿vale? vale <laughs> Sí, la salida, la salida es bastante guay. Y ya no solamente bastante guay, porque quizás en otros pairings esa mano no le iba a valer de demasiado. Le ha salido de la mano perfecta justo en el pairing adecuado, ¿no? O sea, se han juntado un poco todos los astros. Vale, esto está guay porque podemos hacer... Ahora, ahora la filoasco, o sea, no sé ni por qué me hago ilusiones. Ahora nos va a jugar la filoasco, supongo. Obviamente hay que hacerlo indestructible. ¿Vale? Ese ataque es bastante malo porque algo sí ya está. Vale, y ahora la cuestión es, ¿cómo salimos de esta? No nos llega para hacer ninguna cosa. Ninguna de las opciones que tenemos nos sirve. Esto arrolla, por cierto. O sea, no nos llega el maná. Ese es el problema. Devoción 3, nada más. No nos llega el maná. Si tuviésemos un maná más o un bicho más en mesa, podríamos ganar una vida, subirlo a 5-5, bloquear ahí y cargarnos. Pero nada, no nos llega. Muy pena. O sea, una pena. Muy cerca, pero nada. Sí, que dice, estás teniendo mala suerte. Sí, la verdad es que... A ver si nos sale una mano un poquito normal, salimos una partida y podemos... Venga, tercera y última partida con, con la White Winnie que nos había, nos había pedido Han5003 con la carta de Streamloots. Y gracias por los amigos. Una vez se gana, otra vez se pierde. Ah, por cierto, una cosa que iba a comentar del día de ayer. Ayer fue un día bastante malo jugando dice Fer, la Soul Sister es peor que la White Bunny de estándar no, no, la Soul Sister esta te lleva a mítico fácilmente y con la White Bunny de estándar no, no llegas ni, ni a ganar una partida siquiera salimos y tenemos una mano bastante buena, vale, esto puede cambiar por fin Parte una mano decente, vamos a ver si, si es cierto vale, ese se si está bien, nos va a quitar el Daxos supongo, pero seguimos jugando otros dos bichos igualmente, entonces Yo quitaría el Daxos. Pero pues le digo, le dan. va a quitar el orador. Vale. La tierra, la llanura. Bueno, ayer que fue un día que pareció muy malo, muy terrible. Luego estoy mirando las estadísticas y tuve un 52% de winrate. Dices, bueno, pues. Un día que pareció malísimo. Estuve 12 horas jugando, no avancé nada y tal. Y tuve un 52% de winrate. O sea, ni siquiera estuve por debajo de la media, estuve por encima de la media. O sea que. A veces te pones a jugar y si no ganas todas, esto es una cosa para todos, eh, pensadlo. Pero ayer tuve una sensación de fracaso absoluto durante el día. Fue un día bonito porque fue, fue una celebración, 12 horas llevo un año en Twitch, un éxito y mucha gente se pasa a saludar, a agradecerme el contenido y todas esas cosas. Y yo me fui con un mal sabor de boca a la cama, me fui disgustado porque tuve la sensación de que estuve perdiendo todo el día. Y luego mire las estadísticas, miré las estadísticas y el win rate eh, ya digo, fue del 52%. Parece nefasto y aún así has ganado más que la media. Entonces, esa, eso nos pasa mucho a todos. Azul, negro. Nos pasa mucho a todos. Eh, queremos entrar en un juego y ganar todas las partidas. Si no ganamos todas las partidas, nos sentimos mal. Es una cosa que le falla a los juegos de cartas online. Les falla esa sensación. En la mayoría de juegos, tú no pierdes instantáneamente cada partida que juegas, es una derrota. En la mayoría de juegos. En la mayoría de juegos eh, se desarrolla una partida que puede durar un tiempo largo y al final puedes ganar o no. Por ejemplo, en el Fortnite, que es un juego tipo Battle Royale. En Fortnite quedas eh, sexto, por ejemplo. ¿Te vas a la cama llorando por haber quedado sexto? Pues no, te vas a la cama llorando por haber quedado sexto. Eh, pero has perdido. Pero, y realmente has perdido, pero no sientes haber perdido, ¿verdad? Esto no tiene toque mortal, ¿verdad? En cambio, en los juegos de cartas digitales, cada partida que puede durar 5 minutos acaba con una sensación que la, el 50% de las veces, en media, es una derrota, es una frustración personal, ¿no? El 50% de las veces, más o menos. Bueno, en media sí, en media es el 50% de las veces. Tenemos dos series amenazas en mesa, ¿vale? O sea, o mata a estas dos amenazas o le van a ganar esto porque sube a 6-6 vuela o esto porque pone ángeles 4-4. Y en cuanto muera un bicho, con el Daxos ganamos una vida. Así que ya llegamos a 30 y esto sube a 6-6. Y yo creo que es una cosa. Es que lo estaba pensando en ¿Cómo se podría conseguir que tú puedas estar dos horas jugando, desarrollando algo, sin tener la sensación de. de la mala racha, de la frustración, etcétera, etcétera. Hey, Han5003 canjea la carta del posadero de extremo duro. En el LOL, uno de tu equipo va a 0-12 y te frustras. Sí, pero si tú has ganado la partida que más te da que vaya a 0 12 de tu equipo. Es más, si tú acabas 9-0 tu partida. Aunque hayas perdido el equipo, dices, mi equipo ha perdido, pero yo he carrileado lo que he podido. Son estos inútiles. O sea, es decir, en el LOL, y es una partida que te dura media hora o 40 minutos, no te va con la sensación de cada 5 minutos es un, ma un mazo dándote, ¿no? Yo en el LOL no tengo esa sensación de, de mazo dándome eh, con cada partida, con cada situación. Esto se puede hacer ahora mismo, ¿verdad? Ah, no, solo a velocidad de conjuro. Tendría que haberlo activado de primera, ahora que me di cuenta. Tendría que haberlo activado ya, a la primera. Porque atacar no voy a atacar con él. Lo voy a proteger. Tendría que haberlo activado ya y haber puesto ya un 4-4. Y de hecho al poner un 4-4 tenía 30 vidas y esto subía a 6-6. Uf, me acabo de dar cuenta de lo mal que lo he hecho. Pero porque estaba discutiendo el tema este de las derrotas. ¿Sabes? O sea, en otros juegos, por ejemplo... ¿Veis lo he hecho mal? ¡Oh, qué, qué desastre! ¡Qué mal es que no me he dado cuenta en ese momento! Habría tenido un Ángel 4-4 de gratis. Si quiere bloquearme con el asaltamiento titón no me importa. Se queda ya en siete vidas y ya digo, en otros juegos, Minecraft, WoW, ya digo incluso en el League of Legends, sí, te puedes sentir mal. O sea, en League of Legends te puedes sentir mal perdiendo una partida y que el equipo ha perdido por tu culpa, te podrías sentir mal, ¿no? Esta partida no está ganada. Se puede perder perfectamente todavía. Voy a atacar con los tres porque ya no me importa. Tengo 41 vidas, ya no me importa la protectora de almas. No va a ser relevante en esta partida. El bloqueo óptimo es al Daxos. Y matarnos el ascendente. Supongo, si tiene un removal en mano. Y entonces la partida pues, se acaba aquí. O sea, se acaba aquí, es decir, empieza de nuevo. Vale, no tiene removal. O sea, que hemos tenido suertecilla. Rejugamos el ascendente de Serra y necesita... Bueno, ojo. Un bloqueador tiene, como mínimo, en mano. Para bloquear al 6-6. Y ya digo, en otros juegos, en el Diablo, o en WoW, o en Minecraft, o incluso en Fortnite, puedes jugar una partida a media hora y no te vas a... O sea, nunca tienes la sensación del mazazo, de la derrota constante o lo que sea. Porque ya digo, en el Fortnite incluso aunque acabes quinto, sexto, octavo, décimo... Bueno, sí, puedes tener un mazazo si acabas el... Son 50 jugadores, ¿no? Creo. Si acabas en el puesto 49 o el 50, ahí ya sí has perdido. Pero eso te va a ocurrir una de cada 10 o de cada 20 veces, nada más, ¿no? No es tan machacón, no es tan constante, tan repetitiva la sensación de derrota, ¿no? Lo que frustra es rankear. A ver, claro, si estás jugando partida amistosa, casual, pasando completamente el rato y te da igual perder 10 partidas seguidas, pero yo creo que aún así, ¿no? Si, imagínate, esto le pasa a mucha gente. Trabajas 8 horas al día, llegas a tu casa a las 7 de la tarde y antes de cenar dices, me voy a jugar mi horita de Magic y esa horita juegas 6 partidas y pierdes las 6. ¿Qué sensación te queda en el cuerpo? Y eso, esas cosas pasan a veces, ¿no? Por fin hemos ganado, por cierto, una partida con la White Winnie. O si pierdes 8 y ganas 2, ¿no? Si pierdes 8 seguidas o ganas 2 partidas nada más y pierdes 8. Ahí va, si no teníamos mana. No me cuenta. Si es que esta mano entra en gira de las dos tierras. Estaba distraído y no me he fijado. Habría hecho Mulligan esta mano. Vamos a tener al menos mana de los dos colores para el segundo turno, aunque va a ser irrelevante, yo creo. No está mal su comienzo, ¿eh? Vale, esto, esto lo cambia todo, ¿eh? Lo que no sé es si jugar doble escorpión ahora, ¿eh? Porque puede bloquear a la emisaria, el doble escorpión. Voy a hacer doble escorpión. A ver, realidad, la sacerdotisa si la juego me la va a matar con un gigante aplasta huesos o una emboscada de don O sea, la sacerdotisa está muerta. No la voy a jugar. Y si la juego, aún así, estaría como forzado el siguiente turno a jugar el doble escorpión y sacrificar el doble escorpión para que él sacrifique una emisaria. O sea, la sacerdotisa no es buena ahora mismo porque él sacrifica sus emisarias y se va a quedar con el pendenciero y además lo que juega ahora, que va a ser... ¿Veis? ¿Veis? Ahí está el gigante. Yo tenía. Ya sabía lo que él iba a hacer este turno, más o menos, ¿no? Así lo que hemos conseguido con, de esta manera. Lo que hemos conseguido de esta manera es que haya perdido el turno en hacer algo que nos da prácticamente igual, que es que nos mate uno de los dos escorpiones. Y se ha gastado su removal, que a lo mejor ya no tiene más. Al menos así nos damos una posibilidad de ganar esta partida. Ahora, si no nos mata esta sacerdotisa, se es queda igual. Ha salido él y ha salido muy fuerte. Pum pum pim pam pum. Toma la casitos. A ver, si nos sale un diablo del caos. Nah, ni con diablo del caos. De de aquí no nos salva nada, salga lo que salga. Ah, bueno, si nos sale un reclamar al primogénito. No ha salido. Ya os digo que no. Y ah... va a sacrificar el fuego de Anuar y se va a quedar como estaba. La cosa. Todavía nos puede salir un reclamar al primogénito y robarle, yo qué sé, la, la vida. Tras sacerdotisa, pero nos quedan. Nos quedan solo dos, eh, 12 de vida. Y perdemos igualmente. Es que pega de mil millones, ¿no? Nada, nah, estamos muertos. Salió salvaje, brutísimo. La Grulagro me gusta mucho. Yo la he estado jugando. Pierdo todas también con ella, pero porque yo estoy así en esa racha de pierdo todas. Bueno, luego miro los stats y resulta que no pierdo todas, que gano el 52%, o sea, solo pierdo el 48%. ¡Ey, Nox ¡Buenas, qué tal! Bienvenido, ¿cómo estamos? Vale, al final me parece que en el chat todos a la conclusión que habéis llegado o es a que es Rankets. Rankets es el demonio. Pero luego a mí, si yo aquí no juego Rankeds, no me ve nadie. Bueno, la gente pide Rankeds. Uf, Diego Habbao dice que en el en Latam el Challenge quedó 3-11. ¿Veis? Ahí sí que estabas ranqueando, ¿no? Podríamos decir. Otra mano. No, es sé qué, ¿Qué está pasando con mis manos? Otra mano que salgo con dos tierras giradas. No es muy importante porque este mazo no es de correr. Pero tengo que buscar un pantano para tener dos manas negros el segundo turno y poder hacer doble bicho. Es lo más eficiente. Claro, es que es eso, como dice Drehu. Ranked es lo que mola, es lo que quieres hacer. Tenemos que buscar un pantano. Claro, es que si no, no juegas. De todas maneras, ya digo, aunque si pierdes, aunque no sea ranked, es, también, también molesta, también duele. ¿Metemos ya horno gato? Venga, vamos a meter ya horno gato. Qué roto está el gato. Me gustaría saber cómo... Me gustaría ver estándar a día de hoy si realmente el gato sería... Tan molesto como nos quejábamos o no. Pero desde luego uf, lo, estamos, lo estoy volviendo a jugar hoy en este mazo y sí. Pero bueno, a ver, ¿por qué las gruel a mí me hacen esto? Yo cuando juego ese mazo jamás hago nada, ni de primer turno ni de segundo, ni parecido a esto. O sea. Increíble, ¿no? O sea, vaya segundo turno. Primer turno, mana elfo, segundo turno, tres bichos más. Me visteis ayer jugar ese mazo. El mismo azo que está jugando el rival este y el de antes, los dos rivales, ¿no? Y visteis lo que a me, a lo que a mí me sale. No se parece mucho a lo que le sale a esta gente. Bueno, a ver, tenemos 22 vidas. Lo malo es que encima. Encima puede tener una ascoa. Y, y de decir, si es que me da igual lo que hagas. Si tiene filosco hemos perdido, claro, lógicamente. Bueno, no, lo que no tiene son dos manas rojos. Pero es cuestión de tiempo que tenga el segundo mana rojo. De verdad que tengo un gafazo. Es que todo lo que digo lo digo mal. Esto, esto arrolla, por cierto, además. O sea, ya, ya tiene el, la filosco obviamente, ¿no? Ya hemos perdido. La cabra no bloqueo por pues si robásemos un diablo del caos. Es un permanente más a sacrificar para el diablo del caos. Y bueno, podría adivinar, ¿no? Vamos a adivinar. Ahora ya sí que nos mata la espanto de la amargura. Otro gato, ¿no? Los gatos no sirven de nada. Lo que sirven son los hornos. Quieres dos hornos, no dos gatos. vale nos entran solo cuatro solo faltaba que tuviese un mana más y jugase también el gigante aplastado Eso ya es muy in fiesta no está mal al menos no tiene vasco, así es que no me puedo quejar Así es que me quejo de vicio veis a esto ya sí que es otra cosa Es casi imposible que ganemos esta partida tal como está, ¿no? La cosa. Porque es que esto pega de cuatro arrollando. De todas maneras, mi día tampoco es tan malo. Eh, ahora mismo lo que yo estoy viendo es que es el día de los rivales. a mí no me frustra nada esto. O sea, digo, bueno, o sea, a mí me salen unas partidas humanas, normales. A los rivales les salen locuras salvajes. Y a mí no, pues ya está, no pasa nada. Vale. Aquí podemos matar... Una de las emisarias. Y eso es bueno. Es bueno porque algo es algo. Vamos a hacer ya lo del gato y que no le quedan cartas en mano. Agarramos tiempo. A ver si mata el gato o el escorpión. Bueno, a él le quedan 14 de vida. Él tenía que hacer esto realmente, ¿vale? O sea, supongo que él ya era consciente de que uno de, de que una de las emisoras iba a morir. Nos deja vivo el escorpión, ¿vale? Cartas en el cementerio tres. Y esto, escapa, cuatro cartas. Hay que tirar al cementerio. Así que no nos llega. De hecho, una de las cartas del cementerio es un gato, pero no nos importa ese gato ya. Con tener uno en mesa es suficiente. Venga, pasamos turno. Vamos poquito a poco contra las cuerdas. Ahora ya... Nos podría venir bien un reclamar al primogénito para quitar el rompechitos grul Aquí ya pillamos muchísimo, pillamos un 9 de daño. De hecho, debería, él debería haber atacado también con el. Con el follano, guarde. ¿eh? O sea, es tontería no haberlo hecho. Yo creo. Voy a esperarme al final del turno. Porque le queda una carta en mano y dos de maná. Vale, no, nos da turno. Eh, vale, a él le quedan 10 y a nosotros nos quedan 11. ¿eh? O sea que tampoco Tampoco está esto acabado del todo mientras tengamos este espanto de amargura. Ahora ya sí tenemos 4 cartas en el cementerio. Ah, no, pero incluyéndolo a él, claro. Bueno, pues tenemos un 5-5. Nos quedamos la carta en mano para amenazar, como que tenemos algo. Si juega Filo Asqua u otra en busca de Domri. Perdemos. El Fénix. Bueno, el Fénix no es tan definitivo porque ya no puede atacar como atacaba los turnos previos, claro. De hecho, a lo mejor ni ataca. Bueno, con el Fénix seguro, claro. Y ataca. Vale, vale, va por todas, sí. Bloqueamos aquí. Bloqueamos aquí. Sacrificamos el gato. Pero cartas en mano. El elf, el elf, lo de no atacar con el elfo, ha habido dos turnos que no ataca con el elfo dos vidas que se va a arrepentir de no haberlas usado bueno aunque ahora ojo es que ahora el elfo lo necesita para bloquear a giganta eh Tengo una idea. No sé cómo no se me ha ocurrido antes. Es atacar con el gato. No, porque es, es, puedes sacrificar el gato ahora y tengo cinco cartas en mesa. No se me ocurrió antes. No se me ocurrió antes. Ahora tenemos cuatro. Con esto serían cinco. Pero habría, habría que habría que exiliar el gato. Y hay otro gato. No, no, no. No nos sirve eso. Esto tiene destello, esto lo va a pillar por sorpresa. Pasamos turno. Ojo que esto se hincha, tiene 5 de maná, solamente lo puedo hinchar una vez. Vale, creo que la idea sería, tiene una carta en mano, espero que no me la líe. Vamos a jugar esto. Sin robar ni nada, solamente para bloquear. Vale. Este bloqueo no se lo esperaba, aunque podría haberse esperado que jugásemos algo. Esto bloquea aquí. Esto bloquea ahí, por ejemplo. Y esto bloquea ahí. Y con el Foyanowar ha vuelto a no atacar. Filoasqua, la última carta que ha robado justo este turno. No me lo puedo creer justo la última carta que ha robado este turno. La <laughs> ha robado este turno, no puede ser. Ya ganábamos. ¿Se, ¿Se la ha puesto al gigante aplasta huesos? Es que entonces no mata. Tendría que haberse la puesto a la emisaria, que pega 3. Entraba más daño con la emisaria. ¿Nos mata? Espérate, a lo mejor no le llega. Es que no le queda más rojo para hinchar el fénix. Nos quedamos a uno. Nos quedamos a uno. ¿Qué ha hecho esta persona? Aún así se queda a las 6, no lo matamos tampoco. <laughs> Salvo que robemos esto. No espérate, 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 que si se lo hacemos al gigante aplasta huesos nos morimos, porque nos hace dos daños, o sea, que hay que hacérselo. Ah, pues podemos ganar dos vidas con el gato. Hemos ganado. Podemos quitarle el Fénix y con el Fénix le matamos simplemente. 4 y 2 6. Hemos ganado. ¿Podemos, podemos hacer, ganar dos vidas con el gato? Quitar el gigante y atacar. ¿Qué queréis que hagamos? Ganamos las dos vidas con el gato. Eh, gigante y lo atacamos con el gigante. ¿Sacrifica el gato y la comida? O le robamos el fénix y atacamos con el fénix. Cuatro y dos del gato, seis. Ya ah. Subimos a tres. Ah, bueno, también puedo sacrificar la comida para ganar las vidas, es cierto. Lo podíamos hacer de dos maneras distintas. De tres maneras distintas, de hecho. Sacrificando las comidas y ganando las vidas. Con el gato, ganando dos vidas. Y. Por no pegar con el elfo de Janowar, nos hemos quedado a tres vidas. No, nos quedamos a uno. Lo dije a varios turnos, dije a varios turnos. Este rival no está atacando con el elfo de Janowar y esas vidas las va a echar de menos. Y no lo aprovechó ni el maná del elfo, ni la vida que podría habernos quitado. Es cierto, es cierto. Lo dije a varios turnos, ¿verdad? Que nos iba. Que le podría costar la partida. O esta partida. Esta partida estaba perdidísima. O sea, recapitular la partida. Ha hecho mana elfo. Segundo turno saliendo él. Maná emisaria, emisaria. Eh, rompechizos grull. En su segundo turno, que era mi primer turno. Y además yo he salido con tierra girada el primer turno. Además, ¿verdad? Que tenía todo tierras giradas en manos. Vaya remontada. Eh, y Han 5003. Gracias. Me sí. recuerda que ganado. de forma brillante. Hemos tenido suerte. Con la filosofía con el ave ganaba, dice Ponsati. No he echado las cuentas. No, no, sí, la filosofía la ha puesto mal. En el ave no, y también en la, en la emisaria. Si le pone en la emisaria 3-3, nos mataba. También porque arrollaba. Y el bicho que la estaba bloqueando aguantaba solamente uno. Yo la verdad es que bloqueé un poquito al azar, un poquito de cualquier manera. Con los bichos, pero fue la manera acertada, la manera propicia. Esta mano es terriblemente mala, ¿no? Como estáis viendo. Oh, una mono negra de estas de control. No sé si podemos ganarla, la verdad. Yo creo que no podemos ganarla, la verdad. No podemos ganar a este rival. O sea, este mazo yo creo que nos perjudica demasiado. A ver si es la versión de combo. No, la versión de combo es con azul, creo. No, la versión de combo... Es que hay una versión de combo con artefactos, que es increíble. Me voy a guardar el diablo del caos, porque este turno tampoco hace nada. Y voy a atacar, porque no parece que él vaya a jugar muchos bichos, ¿no? Lo que va a hacer ahora es jugar un carn o algo por el estilo. Vale. La de combo lleva azul necesariamente como el ritual de los tan pronto. ¿Ves el ritual de los es Una carta que no se juega nada, pero que es bueno. Esto merece la pena en este mazo. No lleva bichos, ¿eh? Le da prisa a los míos. nada pero. Es, es construir castillos en el aire. No sirve. Este sí nos sirve. Este bicho es bastante bueno ahora mismo. Es un bicho bueno. A ver, supongo que él tendrá removal y me lo va a matar. Y ojo que tenemos dos eh, llamadas del habitante de la muerte para el siguiente turno. Ya veremos si recuperamos algo. El login de 6 ya tiene en este turno. Y pon un dos, 2, 2 ¿Veis lo de, lo de haber, haberme quedado el reclamar al primogénito? Lo decía por este tipo de cosas. con el más uno en un de... No... No, no... no veo ninguna posibilidad en esta partida. ¿eh? Mejor este bicho. Y no voy a atacar, voy a dejarle poner otro 2-2, porque cabe una remotísima posibilidad si él no hace mucha más cosa, es imposible, algo más hará, otro carn, un Uguni y un carn, si no hiciese nada de matar con el diablo del caos, horno de la bruja, carnicero y sacrificando bichos, yo qué sé. No. El carn no nos permite jugar al horno, es cierto, no nos permite activar el horno. Ha convertido el horno en uno, uno y lo ha roto. No hacía falta porque ya no servía para nada, claro. Voy con la misma filosofía de antes. Con toque mortal el Diablo del Caos mola, ¿eh? Por cierto, cualquier cosa que toque se muere. Y ahora reanimamos el espanto de la amargura. Tenemos seis cartas en el cementerio. Vamos a ver qué es lo que saca con el carn. Ah, es que es imposible que ganemos. Ha salido de super guay. Y nosotros así lentillo y eso. Mira, ya nos permite meter cartas del cementerio en juego. Las cartas de criatura en los cementerios y bibliotecas no pueden entrar en el campo de batalla. Ahí va. Pues tenemos justo las dos únicas. Ahí va, también nos ha... Ama... Venga así. Venga así. Well playet. Exacto, Drejo, eso. estoy comentando ese mazo. Es que antes me he echado tres partidas seguidas y las tres partidas las he jugado contra ese mazo. Y no lo había visto. El mazo de artefactos, pero no el típico, sino uno distinto con. O a lo mejor que yo no lo conocía, ¿no? Con un artefacto mítico de Calades que cuando juegas un hechizo endereza a todos los permanentes. Bueno, es que sí que es bastante típico. Lo que pasa es que no lo había visto todavía en acción. Sí, con la forja y el artefacto que endereza cuando juegas algo, exacto. Y la verdad es que, a ver, tampoco le he ganado dos y me ha ganado a mí una nada más. Pero me ha, me ha parecido bastante bueno. Y, y que a lo mejor ha tenido mala suerte y le hemos podido ganar dos de tres. Es que fíjate qué manos. Es que es todo el rato así. Cuatro costes tres en un mazo que lleva 20 costes uno. Todas las partidas están siendo así, todas. Esta al menos está un poquito más compensada. ¿Y si nos quitamos una tierra? ¿Y si me quito esta? ¿Quién sale? Salgo yo, salgo yo, ¿no? ¿Y si me quito una tierra? ¿Y si me quito el gato? ¿O el escorpión? Venga, va. Aquí la cuestión es que si robásemos un horno o una sacerdotisa, eh, el gato y el diario del caos pueden ser Spumin Fiesta. Vale. Uh, vale. Estamos robando fatal, ¿eh? O sea, es un mazo que lleva 20 o 24 costes 1 y 2 y estamos haciendo todas las partidas mulligan con 0 cartas de coste 1 y 2. Y más tierras, o sea, está siendo un poco de... Un poco chiste, un poco chistoso todo esto. Pero bueno, o sea, no pasa nada. O sea, ya digo que lo que estabais comentando antes, ¿no? que decíamos antes, que a veces nos frustramos mucho con las derrotas, con las victorias y tal. Cuando jugamos Ranked, sobre todo y tal, ¿no? yo durante de la cámara también. O sea, la cámara también es un plus de responsabilidad de hacerlo bien, ganar partidas. Y a veces no, preocupamos, no nos preocupamos por divertirnos, que es lo que debería ser más importante. Lo que me gustaría llevar es algún confiscar pensamientos. Tener algo de interacción con el oponente. Este mazo no lleva ni remova el directo ni quita cartas. Y se notaría tener algo de eso. Yo creo que le vendría bien. Es el mazo de nueve vidas, ¿no? El famoso mazo de nueve vidas. El problema es que si juego este bicho va a tirar un aire y me va a matar todo. Pero si no juego este bicho no meto presión y tampoco gano. solenidad La única buena noticia es que va a tardar dos turnos en, en juntar todo eso. así lo hago al revés. Cada bicho que juego el gana una vida. Venga, va. Atacamos con todo, pasamos turno. Vamos a ver si, por un milagro, por un casual, no hubiese ira de Dios. Y, y con un poco de suerte, si robamos algo como un horno o algo así, ¿un horno nos podría valer? No sé qué nos podría valer robar para quitarle las 16 vidas el siguiente turno, que no es imposible. Ahí, ¿Eh? buenas, Yoriboy. Sí, estamos en histórico. ¿Qué tal? Bienvenido. Vaya a contarte a hacer, eh, al reto con el Authority. Sí, sí, además, eso es cierto. Hey Tortugax, 23, buenas noches, bienvenido. Alzaro, también un saludo. Sí, el mazo ese de combo de los artefactos es un mazo que ya existía hace dos años. Se jugaba en Calades, en el estándar de Calades ya se jugaba. O sea, es decir, no es nuevo, no es nuevo. Lo que es nuevo es verlo, jugarlo en histórico y encontrarte dos o tres de ellos seguidos, ¿no? Que es lo que me ha pasado a mí antes. Y, pero vamos, tiene la ira de Dios. O sea, quiero decir, que no tiene mucho de nuevo. Es un mazo que existía hace bastante tiempo. Hace más de dos años, ¿no? En el estándar de Calades. Pero, bueno, es novedoso volver a verlo. Y Matthew con Moquete dice, tienes música de peli de Canal 7, ¿te acuerdas? Hombre, claro, o sea, era... Es que en aquellos tiempos no había internet ni cosas de esas. O sea, estaba el Canal 7 y el Canal Plus. Dos únicas fuentes. Este sí nos vale. Me voy a quedar el 1-1 también, creo, vivo, no sé si merece la pena, sí, sí merece la pena. Bajamos a 13 de vida para él. Eh, se queda, se queda esto y bueno, eh, atacamos con dos bichos, ¿no? Así que este día de pues no es el fin del mundo. Hay que entrar girados los bichos. Ay, Dios mío, qué Y gana vida cuando entran. Ay, Dios mío, Dios mío. Me voy a quedar la tierra a esta... A ver, cuántas esas. Tenemos cinco cartas en el cementerio. Ahora ya juega la solidaridad que encima le impide crecer al carnicero. Pero juega primero nueve vidas. Uf. Juguemos la siguiente. Juguemos la siguiente. Volvemos a bajar. O sea que hemos perdido dos o tres partidas seguidas. Este mazo es feo de narices. ¿Cuál es el mazo de enfrente? El de siete vidas. El problema. El problema es que sí, tiene algunos pairings buenos, contra control va más o menos bien, pero. O sea, contra agresivo va más o menos bien. Pero es que contra el resto, es que no puede ganar. A un mazo de control no lo puede ganar, sencillamente. Y a un mazo mid range con disrupción y tal, tampoco, ¿no? O sea, es un mazo que es un. es que es así todo el top, todas las partidas están siendo así, es que ni una mano decente. Son todo Mulligans. Mira, la mejor mano que hemos robado en toda la noche, sin duda, de largo, es esta. Es la mejor mano que hemos robado de lejos y aún así es un Mulligan pero bueno ni, ni, tampoco es que sea la bomba la mano ¿eh? necesitaría en lugar de este un un huevo wow Strider sería, sería el suyo pero es la mejor mano que hemos robado en toda la noche de seis cartas, de, bueno de 6 o de 7 cartas es la mejor que hemos robado él también ha hecho Mulligan algo es algo pero vamos que si haces si haces mulligan y te hacen confiscar pensamientos, duele bastante, claro. Por favor, que juegue un bicho. Bueno, que juegue dos bichos. Pues tiene cinco cartas en mano. Cuatro cartas en mano. Nosotros hemos robado otra tierra más... Está muy difícil. Hombre, si repasemos un horno ahora y él no tuviese ya otro removal más. Pero obviamente tiene otro removal más. Mira, el WoW Strider vino. Vino tarde, pero vino. Puedo tirar girada. Para llegar a 5 de mano y poder recuperar esto desde el cementerio en un futuro, ¿no? Vale, vamos a ver. Un horno también nos vale, ¿eh? El horno nos sigue valiendo. Mazo juega al rival, aparte de mono removal. Ya digo, a un mulligan le duele que le hagas esto, claro. Pero vamos, él también ha hecho mulligan, así que no me puedo quejar. Tendrá que pensar qué remo el gasta en qué bicho, ¿no? A ver, sorpréndenos. Esa sí que no me la esperaba. Un regisaurio putrido. Otra tierra. ¿Sabéis qué estaría guay? Robarnos un reclamar. Este mazo lleva cuatro reclamar al primogénito también. Y cuatro hornos. Robar un reclamar al primogénito podría ser gracioso. Ataca, además. ¿Vale? Espero que no haga filo ascua. Va a ser difícil, ¿verdad? Que haga filo ascua. Una sacerdotisa. Nos vale, ¿no? Yo creo que nos vale. Voy a quedármela. ¿Qué hacemos? ¿Nos comemos el ataque de 14? Bueno, pierde las dos cartas de la mano, es la buena noticia. Y yo creo que nos tenemos que comer el ataque de 14. Hombre, también podemos bloquear con el espanto de la amargura y recuperarlo desde el cementerio. No, no, no tenemos cartas suficientes para recuperarlo desde el cementerio. Habría que a, bloquear con los dos y dejarme morir al gato para recuperarlo. Voy a hacer la de comerme el daño. Voy a hacer la de comerme el daño. Bajamos a 5. Y ahora ya con 3 bichos podemos plantearnos hacerlo de otra manera. ¡Ojo! Este bicho va a ser muy bueno en, este, en esta situación. Podemos atacar. Hay que bloquear a los dos. Cuidado. Podemos jugar estos dos. Y bloquear a los dos. Bueno, hay que bloquear a uno solamente ahora que, lo, ahora que lo pienso. A ver. El problema son esas cuatro cartas en el cementerio. Que quizás sea mejor eh, bloquear. Pero ahí nos la jugamos un poquito. Y no podríamos aprovechar el maná. Ahí va, me he equivocado. Le he dado a atacar con todo. Le he dado a atacar con todo. <laughs> No quería atacar. En mis clicados se me ha ido el dedo, macho ha hecho así. Y le ha dado sin querer. Cuando estaba diciendo que me iba a quedar bloqueando. Qué bueno. Madre mía, creo que ganábamos. Creo que ganábamos. Era sencillamente, podía quedarme bloqueando. Y en su turno, bloqueaba a uno de ellos, lanzaba el sacrificio. Bueno, si sí, bloqueaba a uno de ellos, le hacía sacrificar. Uno de los dos. Bueno, vamos a los dos. Sacrificábamos y él sacrificaba uno de los dos. Y luego ya en nuestro turno jugábamos el escorpión, y el otro. Estaba ganada la partida. Pero se me ha ido el dedo, he hecho un misclick. Bueno, esta mano está bien. Nos la podemos quedar. Vamos a ver. O sea, podría ser mejor. Pero bueno, tenemos jugada en un turno. Mira, nos enfrentamos a un mazo de estos otra vez de los incoloros. Que no son buenos pairings Porque la construcción de este mazo está pensado para un metajuego distinto a eso. Pero bueno, podemos quedarnos. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Eh, buscamos pantano porque tenemos una montaña en mano. Él no lleva bichos, así que vamos para adelante con el carnicero de la bahía. Y siguiente turno, siguiente turno podemos hacer gato más horno y hacer algunos, empezar a hacer ya algunos daños. Vale, él tiene muchísimo mana, no está mal. Pero esta partida, ojo, no sé si es mejor jugar la sacerdotisa por si. Juega un Ugin, pone un 2-2. A ver, tiene por cierto 2 y 2, 4 y 3, 7. Puede hacer mana y Ugin él. Vale, como puedo hacer mana y Ugin. Voy a jugar el gato y el horno. Porque el, el Ugin. Eh, podríamos saltárnoslo sacrificando el gato con el horno. Y el horno se queda. Entonces las fichas... La, la, lo la, los artefactos se quedan, ¿no? Entonces podríamos saltárnoslo. Ese es el plan. Vale, o sea, será por artefactos. Tiene mana infinito, ¿vale? No tenía Ugin porque... Ah, no, no, no juego a Cuarta Tierra. Pudiera ser que hubiese tenido Ugin. Vale, entonces, ahora, pensemos. Letales no podemos ser. No llegamos a letales, creo, ¿no? Podemos, le hacemos 4 y 4, 8 si sacrificásemos esto. Y 2, 10... No. Y 3, 11 y uno 12. No, no llegamos a ser retales. Lo miremos por donde lo miremos. Así que vamos simplemente a atacar. Ah, nos saca la criatura del combate, cierto. No había pensado en eso. Vale, por la saca del combate. Y vamos a jugar el Espanto de la Amargura. Podríamos haberlo jugado y haberle dado prisa. ¿eh? Al final, a lo mejor, hasta me arrepiento de no haberlo hecho. Vamos a ver. Lo bueno de esto es que nos permite sacrificar todo también. ¿vale? O sea, el Espanto de la Amargura también está bien en ese sentido. Y ojo que también podemos jugar esto y meterle prisa. Ahí está Lugin. Sí que tenía Lugin. Vale, entonces sacrificamos el carnicero de la bahía y le vamos a hacer. Vamos a ir a por sus vidas. No, no pasa nada por el login, no, no es el fin del mundo tampoco. Lo que sí ya digo, podríamos haber hecho tres daños más. No era importante, pero. Vamos a adivinar otra vez con esto. Ojo. Y sacrificamos el gato con esto. Y vale, nos exilias eso. Final del turno, recuperamos el gato. Ojo, que yo creo que esta partida la ganamos, ¿eh? Espera, me quede que final del turno no vaya a ser que tenga otra cosa. Y esto también, este de aquí lo podemos poner incluso a velocidad instantánea al final de su turno, que no se lo va a esperar. Creo que es mejor jugarlo al final de su turno, ahora que lo pienso. Habiendo sacrificado el gato para robar. Extra. Sí. Así el Lugin no vale para nada este turno. Nos va a hacer tres daños y punto. Vale, vamos a hacerlo de esa manera. Creo que la partida la tenemos bastante a favor. No se me ocurren muchas cosas que él pueda tener. Se me acaba de ocurrir una. Se me acaba de ocurrir una cosa que él puede tener, sí. Y todavía no ha usado login. Aún así... Espérate, le he dado todo demasiado rápido. Vale. No está perdido, ¿eh? Ojo, voy a para no perder tiempo. Sigue sin estar perdido esto. fastidio que me quite una tierra, eh. Realmente ahora estoy echando de menos. Estoy echando de menos uno de los manás. Si robamos tirar el siguiente turno podemos hacer diablo del caos. Más reclamar al primogénito, sacrificar algo. A él le quedan solamente 8. Nos mata el abanderado de Hiena, que estaba para eso, para morir, ¿vale? A ver qué más saca, ¿vale? O sea... ¿Vale? El tomo le quedan muchos turnos para ganar las 4 vidas y ojalá atacase o sea si atacase ya sería la bomba si, si atacase no bloqueo siquiera es que ni bloqueo no bloqueo porque no hay necesidad de ello vale, mi turno bueno si sí nos puede bloquear por cierto tiene un montón de bichos quizás tendríamos que haber bloqueado a ver, da, va igual, o sea, no va a haber diferencia. Creo que ganamos esta partida, ¿eh? Si tuviésemos el primogénito... No, ya digo, los bloques. Sí, sí, yo creo que ganamos esta partida, que lo pienso. Él no nos mata este turno. O sea, él no nos mata este turno porque podemos bloquear. Bueno, en que no pudiésemos bloquear también, tampoco nos mataría. Y hacemos. Es que hacemos un montón de daños. Y luego además también tenemos esto el siguiente turno, ¿eh? Esto es malo. Gana vidas. Lo de ganar vidas, si lanzara hechizos en croro, sí que es malo. Vale, lanza un hechizo en coloro que. Le da dos vidas, sube a nueve. Uf, a lo mejor perdimos justo por esto, por las dos vidas que acaba de, de ganar. Y espérate que no gane más. Por favor, no ganes más vidas. Ah, sube a once. Pues si no llega a subir a once, lo mismo... Lo bueno es que se ha girado entero, ¿eh? Pero es por haber subido a 11. Mm. Exilia cada permanente de coste 3. Ah, claro, nos mata. No, no nos mata, nos mata. Sacrificamos gato. Le hacemos un daño. Eh, ha subido muchas vidas, pero podríamos haber llegado a ganar esta partida. Vale, se resuelve, no podemos hacer nada. Tenemos que hecho un bloquear. Y se gira para robar. Ah, no. Vale. Para atacar. Vale, se gira entero para atacar. Venga, va, bloqueamos al 12-12. Nos quedan cuatro cartas en el mazo. Nos quedamos a 5 de vida. A ver, ¿existe algún robo que nos pueda valer? Una tierra. Una, una tierra no me vendría mal. No es una tierra. Podríamos recuperar gato carnicero. ¡Ugh! Nos faltaría un mana más. Yo creo. Gato carnicero. Toque mortal aquí, amenaza aquí, gran vida de uno, atacamos con este aquí, vale, y podemos matarle el Ulamog con el daño del carnicero y no perder este turno tampoco. Pero nos mata, nos mata, nos mata. Nos mata porque nos tiene dos cuatro. Los bichos estos que son cuatro 4 y los tres daños de Lugin son suficientes para ganarnos. Es indestructible. Bueno, pues entonces no podía matarlo. Bueno, 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 bueno. Es mal payering, ¿eh? El, el mazo ese, como el nuestro, el nuestro está orientado a, a ganar a los mazos eh, de criaturas, tiene muchísimos counters. Si hubiésemos robado alguna tierra, esa tierra que nos la tierra que nos quitó, habríamos podido dar prisa a algún bicho, haber atacado a algún poco más y haber a lo mejor ganado, ¿eh? No, Diego, no se podía reclamar el reclamar al primogénito solo es para cartas de coste tres o menos. Vale, pero esto es que todas las partidas son así. Me estoy desesperando bastante. ¿Qué hago Mulligan con esto? a quedar, pero es que no es normal, ¿no? Que todas las manos... O sea, que siempre salga de tierra gigada todas las partidas, ¿no? Bueno, al menos tenemos un buen segundo turno. Jugamos dos bichos en el segundo turno. Sí, es cierto, lo de Lugin es indestructible. Era ya un poco en plan pensando la cosa más enrevesada y desesperada, ¿no? De decir, venga, vale, mato a Lugin. No es un, el mato del Ulamog no es una carta que se vea mucho. Y yo solamente estaba pensando la mejor jugada posible era esa, matar el Ulamog. Destruirlo. Problema. Problema de la mejor jugada posible, que no era posible. Sí. Vale. ¿Qué es lo que nos ha quitado, por cierto? El horno. Buena decisión. Buena decisión. Dice Digo que juegue Best of Three, que da revancha y sumados para rankear. Podríamos jugar un poco de Best of Three, sí. A lo mejor no tendríamos tan mala sensación todo el rato, ¿no? Que es un poco lo como nos estamos quedando. Bueno, pues no hacemos nada, pasamos turno, a ver si sirvamos algo de sacrificar. Bueno, como él nos va a dar alguna carta extra, esta cruzada puño tormenta nos ayuda más a nosotros. Bueno, nos ayuda, desde luego a nosotros nos ayuda. De hecho no tiene mucho sentido llevar quita cartas y luego de darle de robar, no al rival, es como que no has, no has hecho nada con esto, ¿no? De hecho es justo lo que ha ocurrido. Es justo lo que ha ocurrido y ya no nos quitas reclamar al primogénito, ¿vale? ¿Vale? Salvo que mate el diablo del caos ahora, si mata el diablo del caos, vale, pero si no mata el diablo del caos Mata al gato, pero no es suficiente porque puedo sacrificar el escorpión. ¿Qué hacemos? La dejamos robar. O sea, dejamos que esto. O sea, seguimos robando, ¿no? ¿Quién sale ganando más? Era nosotros. Ay, ay, el WoW Strider justo ahora, qué mal. Habría sido un muy buen turno. Hemos, hemos, hemos perdido 3 de mana que no hemos llegado a usar, ¿no? Esto da más uno más uno, vínculo vital y arrollar. Vale, vamos a, si lo equipa, vamos a matarlo en respuesta, claro. No sé muy bien el, el rival. Está jugando unas cartas muy raras, ¿no? Y además está jugando fatal. O sea, es, ya está perdido. O sea, está jugando una combinación de cartas muy extrañas digo, contradictoria, ¿no? Esos quitacartas combinados con. Con la puño tormenta esta. La puño tormenta cuerno riscosa o como se llame, que es súper complicado. Y Daniel Hojas, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Delbus, buenas noches, ¿qué tal? Está bastante bien esta mano. Esta, esta mano sí que es seguramente la mejor mano que hemos robado en toda la noche con este mazo. La mejor. Hemos tardado... Do, dos... Llevamos dos horas. Vale, hemos tardado dos horas en robar una buena mano con este mazo. Es la primera mano buena que robamos. Pensaba que llevaríamos como una hora más o menos nada más. Me ha sorprendido bastante. Pensaba que llevamos una hora. Pues hemos tardado dos horas en robar una buena mano con este mazo. Que no tuviese mulligan, que tuviese una jugada de primer turno. Está esto en histórico, no me acordaba. Y ahí tenemos también el gato. A ver, no te... de momento no tenemos información de que él lleve bichos. Vamos con el carnicero, venga, que es lo más agresivo. Lo digo porque una buena jugada suele ser siempre la sacerdotisa. Pero. A ver, la bomba, hechizo de Ether counter, del carnicero, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es el mazo de artefactos y lleva estas cosas? Sí, es el mazo de combo de artefactos, aquí está. Depósito de flujo etéreo, ahí está. Obviamente nos habría venido bien una, una tercera tierra. La Emry. La Henry le va a permitir jugar y rejugar los artefactos desde el cementerio. Y aún así, voy con el gato y el horno. ¿Qué hacemos? Matamos la Emry. Le, la... le voy a matar a Henry. En el fondo, o le mato a Henry ahora, o nos va a empezar a hacer pirulas con la bombachizo de Éter y va a recuperar estos artefactos que son buenos del cementerio. Y así hacemos además la bombachizo de Éter tarde o temprano, le iba a caer a nuestro carnicero, que no iba a valer para nada más que para eso. Le iba a tener que sacrificar igualmente con el horno. Así que creo que era lo más adecuado, ¿no? A ver si robamos tierra. Si robamos tierra va a ser la bomba. Pues hemos robado tierra y aquí ya le va a caer la del pulpo al rival. O sea, y no creo que nos pueda, nos podrá combar con lo que tiene ya en mesa si tiene la mano perfecta, las tres cartas perfectas en mano. Pudiera ser que nos pueda combar. A esto me refería. Si era juego un mox de ámbar, por ejemplo. No, no hay mox de ámbar. No lleva mox de ámbar o no sé si lo lleva, o no lo lleva. Uh, no creo que lo lleve realmente porque todos sus permanentes son incoloros y no sé si llevará legendarios coloros, la verdad. Así que hemos ganado ya este turno, no ganamos, ¿no? Somos letales el siguiente turno, yo creo. Es que esta combinación, esta combinación hace una cantidad de daño aberrante. No te lo puedes casi ni esperar, ¿no? Sí, sí, es letal, es letal. Porque pegamos de cuatro. Y espérate a ver qué robamos. Y encima robamos un escorpioncito, que son dos daños extras. Daño letal. Es el mazo del motor de paradojas, sí. No, no lo había visto. Es que lo he visto jugar tres veces nada más antes y, y no lo vi, no vi ninguna Emry. No la vi, por eso al principio... Dice Neo, ya que se te ha pasado tan rápido que juégate un especial 12 horas improvisado. No, no. Uf, lo de jugar 12 horas... No hay que tomarse la ligera, ¿eh? Es una cosa que castiga mucho. Es como un corredor de maratón. Un corredor de maratón no puede correr una maratón todas las semanas. Pueden correr una maratón al mes como mucho, ¿no? Y no sé si ni siquiera si es eso, si sí, un profesional corre a lo mejor 10 maratones al año. No sé cuántas corre, la verdad, un maratón. Esta mano también es la mejor mano que mor... la siguiente mejor mano. Yo creo que era mejor la anterior. Pero esta, si no nos mata la sacerdotisa y es un mazo de bichos, ya está ganada, claro. Son condicionantes importantes, pero que están ahí y la mano es buena hemos robado ya dos manos muy buenas y encima saliendo se acabó la mala suerte ya me igual si perdemos perdemos pero al menos no tan frustrante como esas dos primeras horas que han sido bastante malas no o sea Mulligans Mulligans eh, manos con cuatro cartas de coste tres es que es tan tentador hacer esto ese bosque no es información suficiente. Parece un mazo de bichos porque el bosque suele ser mazo de bichos en histórico ahora mismo. Espero no arrepentirme. Verde azul. Pero si es de control. Es una Temur. Temur Energy. Un mazo bastante malo. ¿eh? No funciona. Creo. No me esperaba el bloqueo, la verdad. Me ha pillado por sorpresa. Vale, tocad madera. A ver si no mata a la sacerdotisa. No tiene rojo y el hechizo con que mata a la sacerdotisa es rojo y de hecho ha perdido el rojo. O sea, que tiene rojo. Tiene una montaña en mano. La va a jugar ahora. Espérate a ver si nos mata a la sacerdotisa o no. Podría ser con negro. Hay, hay temur energy, dan o sea, hay, hay sultai energy. Mira, ahí tiene el mana rojo. Esto va a entrar en juego, gana 3 vidas, 3 de energía y sacrificándolo gana 3 vidas y 3 de energía. ¿Habéis oído qué voz más dulce? Tiene un poco de acento catalán este bot. Ceute me ceute meloia, ceute meloia, dice. ¿Llevará a removal masivo? ¿Qué creéis? ¿Llevará removables masivos? ¿Puede llevar removal masivo. ¿Puede tener una ira de la tormenta y nos humilla lo que no está escrito? ¿Vale? ¿No hay ira de la tormenta este turno? Esto por dos no está mal y por tres lo sacrificas y lo hace otra vez. No está mal. ¿Vale? ¿Has perdido? Casi, ¿has perdido? <laughs> Es que mere merece la pena. Merece la pena porque le vas quitando dos vidas y robas carta. Es que merece la pena. Aunque va a sacrificar un token 1-1 uno -uno del virtuoso porque tiene 10 contadores de energía. Y todavía tiene esto también. Joder, dos tierras. No pasa nada, Nens. Voy a atacar primero antes de darle más información. A ver con qué bloquea. Si es que bloquea. ¿Bloquea con el virtuoso? Nadie se lo esperaba. Un uh, carajo, ¿no? Vamos un poco flojeras de todas maneras, ¿eh? Vale, pero esto es un poco tirar una moneda al aire. Puede salir cualquier cosa. Y se gasta toda la energía que tenía, no sé yo, ¿eh? Puede salir seis tierras, o sea. Un oro, no está mal. O sea, dentro de lo que cabe gana tres vidas, roba carta y lo puede jugar desde el cementerio, no el turno que viene, pero, pero se ha gastado toda la energía en esta apuesta. 2 de energía. Bueno, con esto gana otras tres. Y uh, si sí, sí llega a seis de energía el siguiente turno, sí, si sí llega a 6 Vamos a buscar una montaña para tener dos. La verdad es que le quedan bastantes vidas. Y no voy a adivinar, creo. Vale, buen robo. Uff, qué buen robo. Vamos con esas dos, ¿no? Toque mortal aquí, amenaza aquí. Atacamos con todo menos la cabra y la sacerdotisa. Y a ver, yo es que no sé si lleva removal masivo, ¿no? Si lleva removal masivo o Ugin, puede que lleve removal masivo o Ugin, ¿verdad? Este, ese mazo, ¿no? Hey, no juego a tierra. Me he pasado la... Tenía que jugar a tierra. No. Nos la mata. Tampoco me lo esperaba, la verdad. Voy a hacerle el daño. Vamos a robar la carta. Y vamos a cargarnos esto y esto. ¿Merece la pena? Sí, vamos a robar una carta extra. Es que en algún momento va a salir un horno o un diablo del caos. Y podemos robar una carta extra. Además, por cierto, con el castión Inboscuro por los dos de mana, que ya lo había pensado antes. Así que bueno, va a poder activar otra vez la maravilla. Está la Marvel, ¿no? Y está otra vez al top de cosas. Se la vuelve a jugar a ver qué sale con la maravilla. ¿Lleva Huggins y cosas de esas? la Moj. Pero tampoco es la panacea, claro. Aquí adivinamos reclamar al primogénito. No está mal del todo ese reclamar al primogénito. Tenemos un espantapájaros en el cementerio que podemos recuperar, por cierto. Pero tampoco. A ver, la verdad es que roba Uros, ¿eh? Roba Uros, lo vamos a dejar arriba. Por si... A ver si, por favor, que juegue el Uro. Vamos a ver si juega el Uro. Al estar solo a 6 de vida, bueno, va a jugar el Uro para subir a 9. Suba a 12, entonces. Aún así, no está nada mal. Vale, en lugar de jugar el uro lo que ha hecho es eh, sacrificar uno de los enigmas del trenzador de madera. 12 de vida, ¿eh? Le hacemos un. Matthew84, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Dice, ¿qué tal? Alfoncuma, buenas noches, dice, ¿qué tal el mazo Iceto 1000? No sabía ni que existía un mazo Izet de, de dequeo. No suena muy bien eso, no suena muy bueno, la verdad. Sabe que llevas a reclamar, dice Fer, sí sabe que lo llevo, pero me queda una carta en mano. A lo mejor, aunque lo sepa, no significa nada, ¿no? Bueno, vamos a bloquear ahí. Y lo sacrificamos. Tiene otros seis de energía. Qué desesperación. Ya está siendo desesperante esto, ¿eh? No conseguimos ganar. No es ni buena esa sacerdotisa. He sacrificado para que no lo exilie, al menos, así lo tenemos. Debería haberla tirado para abajo, es que no sirve para nada ahora mismo. Al quedarnos sin bichos, de hecho, quedarme es casi un fallo. Tenemos 3 y 3, 6 de maná. Juega el uro, que se lo podemos quitar. Tenemos 22 vidas. Lo que pasa es que en el mazo nos quedan solo 23 cartas. ¡Ah, oh, pero qué horror! Es que esto de ganar vidas. Ah, vamos, a, vamos a rendirnos. No podemos hacer nada, pase lo que pase. Pregunta a Samurai con qué de que está morando para llegar al meta. ¿Y cómo qué te refieres con llegar al meta? y hey, buena Samurai! Que... Sí, te acabo de hablar, efectivamente. Joder, pues es la primera vez que veo ganar una. Temur de, de energía. Me está, defraudando, me está defraudando un montón el mazo. No estamos consiguiendo sacar. Es que, de hecho, me estaba quejando de malas manos y que perdíamos por las malas manos. Pero es que ahora que las estamos teniendo buenas, tampoco ganamos. Veamos a ver. Esta mano es de Mulligan porque no tiene prácticamente nada, pero. Como tenemos tantas cosas de sacrificar, ¿a qué nos enfrentamos? Un mazo con luros puede ser Auras. Con que robemos un horno, una sacerdotisa de esos olvidados o un WoW Strider, de las cuales llevamos 12 cartas, podemos robarle su bicho clave y sacrificarlo. Y ya solamente por eso creo que la mano merece la pena. Vamos a ganar, a ver si damos suerte. Sí, es cierto, puede atracar si le dejas jugar. Quizás también ha tenido un poquito de suerte con la Marvel, ¿no? Que ha salido, han salido cartas buenas las veces que la ha activado y otras veces no sacas nada, ¿no? Entonces, el mazo es un poco irregular, ¿no? El de Temur Aventuras. Es que Temur, eh, Temur Energía, yo cuando la jugué, o sea, yo activaba la, la Marvel y no sacaba nada nunca. O sea, sacaba cosas pequeñas, digamos. No, no, ni una vez llegué a sacar una cosa importante, un Ugi, ¿no? un Amojo, algo por el estilo, ¿no? Entonces yo dije, ah, pues este mazo es muy random. O sea, depende mucho de tener suerte que te salgan esas cosas. Este rival la ha activado tres veces y las tres veces le ha salido algo bueno, ¿no? Quizás ha tenido un poquito de suerte. A mí me, me dio la sensación eso de muy irregular. Es lo que, lo que destacaría. De la temur de energía, ¿no? Que no es demasiado buena. Y no, no, el reclamar al primogénito es solo para cartas de coste 3 o menos. Ahí lo tenéis. Estáis viendo las cartas en pantalla, ¿verdad? Ampliadas. Sí, está puesto, está puesto el cardboard life. Vale. Para olvidaos de lo del recamo del primogénito porque ya nos lo han quitado. Mm, venga, por no darle la información de lo que acabo de robar. De hecho, ahora que me di cuenta, jugar a este bicho el primero es peor porque no puedo hacer doble bicho el segundo turno. Y encima nos juega un 1-3. Y nos va a quitar otra carta de la mano, pero ya no importa tanto. Ya tenemos gato y horno en mesa. Ya tenemos algo. Y para jugar esto tiene que pagar otras dos vidas. Uh, ¿Vale? ¿Vale? No, esa, esta idea es malísima. O sea, si ha gastado la sed el jefe de sangre en esto... Eh, doy por hecho que es porque tiene otros tres o cuatro removals más en mano, ¿no? Si no, no tendría sentido. Pero vamos, en este emparejamiento esto lo tienes que guardar para la sacerdotisa de esos olvidados, lógicamente. Nos va a destrozar con este arcanista, ¿eh? va a jugar carta por turno. O sea que lo mejor que nos puede pasar es vaciarnos la mano. O sea que robemos una carta de coste 1 o 2 para poder hacer doble hechizo. ¿Eh? Ah, que arrolla. Ah, arrolla, arrolla. No me acordaba. No suele ser relevante. Oh, qué buen robo. Qué buen robo porque nos vaciamos la mano. Ah, pero nos puede matar la sacerdotisa. No es tan buen robo. No tendría que haberla jugado, de hecho. Es que en mi cerebro había un zotsis, un confiscar pensamientos aquí. Así que lo que he hecho es regalarle a la sacerdotisa. Me he equivocado. Y me está jugando súper lento. Mal por mi parte. Lo he hecho mal. Bueno, a ver, que si me la dejo en mano tampoco. Tampoco es solución, ¿no? Al final no la usas nunca, ¿no? Si te la dejas en mano, pues es una carta muerta en tu mano. Ya no tiene utilidad. Y yo. Eh, mi cerebro estaba pensando que el confiscar pensamientos estaba en el cementerio y que lo que había tirado es un removal más. Como ha tirado un removal, después. Vale, nos mata la sacerdotisa. Pone un token. Va a ser muy difícil que le quite para las 10 vidas que le quedan solamente con esto. Y él va a empezar a pegar bastante rápido con los tokens que va a ir poniendo. Esto es otra cosa. Esto nos acaba de dar la partida seguramente. Tiene un Fatal Push que con un poco de suerte no me mata el Diablo del Caos. Vamos a cargarnos la piromante. Y no voy a atacar. Este robo ha sido bastante bueno. También le podríamos haber hecho el daño a él, ¿eh? En lugar de matar la piromante. Quedándole nueve vidas y teniendo el gato, el horno y el diablo. A jugar. ¿Cómo? Coste de dos o menos. ¿Por qué puedo hacerlo? ¿Qué permanente ha dejado el campo de batalla este turno? Estoy, estoy alucinando. ¿Por qué? Eh, decidme una cosa, ¿qué carta suya ha ido al cementerio este turno? ¿O ha dejado los campos de batalla? Me he perdido. Ah, vale, que falla, vale, vale, digo. Puedo hacer objetivo. Ah, es verdad, lo comentamos el otro día, no me acordaba. ¿Puede hacer objetivo aunque no haya ningún permanente. <laughs> es verdad, lo comentamos el otro día, no me acordaba de ese detalle. O sea, es decir, destruye la que tiene objetivo. ¿Vale? O sea, tú lo haces objetivo y luego dice si es de coste 2 o menos. O sea que si no es de coste 2 o menos, no la destruye. Es una carta un poco rara, es un poco rara, es muy habitual. Se habló de eso, sí, ¿verdad? En el semana pasada. No, no, a ver, tranquilo, Nox. Se habló de eso, lo sé. Pero es que yo pensé que la estaba jugando con conocimiento. ¿Sabes? O sea, pensé que él la estaba jugando intento O sea, si no se la habría tirado al gato, o sea, que él no lo sabía. O sea, él no sé qué le ha pasado en la cabeza. Eso es lo que me ha rayado el oponente no yo yo ya sabía que no podía tirarla sobre o sea que por poder podía tirarla y no matarlo pero pensé que algún permanente suyo se había ido de mesa y no lo había visto porque estaba yo que sé mirando el chat o cualquier cosa por el estilo Uf. goblins vale creo que no podemos ganar uy buen robo quizás tendría que jugar el escorpión sí tenemos que jugar el escorpión en el primer turno porque puede bloquear al minero bueno si ataca con el minero puede bloquear eso está claro O sea que no va a atacar, no va a poner en peligro su minero por un gato. Es que el minero es muy importante para poder jugar el, el Muxus de cuarto o quinto turno o tercer turno incluso. Ojo que ha salido él. Es tentador incluso hacerle ya reclamar el primogénito al minero de, de Skirk ya. Porque mientras lo tenga, yo no voy a poder quitarle nada de la mano. O sea, de la mesa. Porque lo puede sacrificar siempre todo. O sea, es decir, podría hacer Muxus de tercer turno. Ahora mismo. Entonces. La jugada es bastante obvia, sí. Voy a atacar, él no va a bloquear. Si quiere bloquear con el trasguastuto, me vale el intercambio. Efectivamente, no bloquea. Juego montaña. No. Juego esto para tener doble negro. Le intentamos quitar el minero que sacrifica en respuesta. Se lo podría haber quitado antes de dar atacazo. Por si he visto gente que no lo sacrifica. He hecho esto alguna vez y no me lo han sacrificado. Es que la sacerdotisa no vale para nada en este emparejamiento porque él va a sacrificar morralla de esta y prácticamente no, no va a notar diferencia. Así que la jugaremos. O sea, no me miréis. ¿Yo qué, ¿Yo qué culpa tengo? ¿Yo qué culpa tengo de que me den el minero? <laughs> ya me ha pasado varias veces. O sea, fijaos el nivel de persona humana que tenemos delante con los goblins. Y llegará a Mítico, y habrá llegado a Mítico con los goblins, y no es una persona que, que ha estado un minuto pensando y no ha sacrificado el bicho. O sea, es que te dejan patidifuso a veces estas cosas. Eso sí, nosotros nos hemos robado seis tierras. Así que... Mal. Vamos a atacar. No va a bloquear, obviamente. Teniendo una sacerdotisa sacerd sacerd mesa, no va a querer perder criaturas. Y a ver. Vamos a ver qué robamos. Es que no tenemos nada. Vamos a ver si robamos algo. Es que tenemos cuatro tierras en mano. El robo era bueno. ¿Hemos atacado ya? Sí, hemos atacado. Nos tendremos que poner giganta en mano, yo creo. También podría haber jugado el carnicero para tenerlo ya en mesa y bloquear a esto. O sencillamente tenerlo también. Podría haberlo jugado, para, aunque solo fuese por tenerlo, es cierto. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Sí, me temía el Moxos de tercer turno, ¿eh? Es que alguien eh, ha puesto hoy un comentario en YouTube diciendo el Muxus no es bueno porque cuesta 6 y una carta de sexto turno no es buena. Te la juegan fácilmente en el tercer turno y siempre en el cuarto. O sea, del cuarto turno, salvo que le mates lo que tiene, te va a jugar un Muxus de cuarto turno porque además lleva matronas, lleva cabecillas, lleva cuatro Muxus. O sea, es decir, es una cosa que Muxus entra en el tercer turno con suerte y en el cuarto con mala suerte. Bueno, si nos mata la sacerdotisa, no mátala. No entiendo llevar chandra en ese mazo. Bueno, es que una... Es, o sea, entiendo, entiendo llevar chandra, ¿vale? Lo que pasa es que yo no lo haría. Es lo que quiero decir. Otra tierra es que vaya basura. Tendría que haber jugado una tierra de estas giradas, pero es que he lanzado a la otra enfadado ya. Estoy súper picado hoy. Que otro día malo, ¿eh? De juego. O sea, no... El problema de la chandra es que propicia esos muxus malos de tres tierras... Yo qué sé, trasgo astuto, chandra... Es que son seis cartas. Es que el muxus es demasiado. Es que seis cartas. Es que es imposible que no te salgan tres goblins o dos. Es casi imposible, ¿no? En, en 90... O sea, teniendo en cuenta que el mazo lleva 30 y... Madre mía, vaya ataque. Que lleva 30 y... Seis goblins. ¿Otra tierra? ¿Qué hago? ¿Sacrifico el giganta? No, es que, es que hay que sacrificar el giganta aquí. Esto llega a siete contadores, cuidadito. A ver qué ha robado, a ver qué roba O sea, entre el castillo de Monteascua, la carta que ha robado Y lo que robe con Chandra Son bastantes cosas Muchas tierras, muchas tierras Mana, 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 mana Mucho mana Venga, a ver Un minero le ha salido Que también él, en este caso, fíjate No le ha salido ningún muxus, ¿vale? En esta partida no lo ha robado y ha robado unas cuantas cartas extras con Chandra el Krenko el Krenko nos destruye solo con atacar con el Krenko nos gana pone cinco tokens extras y son dos doses todos por que solo si podíamos matar él queda más uno más uno pero aún así nos mata Es un problema. Es, o sea, es una persona que va a llegar a mítico, que nos ha ganado, y es una persona que le quitas un minero trasgo con un reclamar del primogénito y no lo sacrifica. Es preocupante ese Muxus. O sea, digo, es una carta que. Llevo diciéndola desde que la sacaron, que es una carta que tendría que estar prohibida. Lo que pasa es que apaciguaron el tema de las prohibiciones porque prohibieron un montón de cartas de estándar, que era más importante. Hacemos Mulligan, es que, es que todas las manos que estamos hablando son terriblemente malas. ¿Esta mano qué hacemos con ella? Arthur Mulligan, venga, va. Parece mejor mano. De hecho, la mano puede ser incluso buena. Voy a quitarme un gato. Que no necesitamos tantos gatos. A ver. Sale él, ¿vale? Si es un mazo de bichos y. No sé a qué nos enfrentamos todavía. Pero vamos, está bien. Si es un mazo de bichos y no nos mata la sacerdotisa. A partir de ahí podríamos empezar a funcionar, pero parece que va a ser la monoblanca de las narices de, de nueve vidas, ¿no? Que creo que es mal pairing para nosotros, creo. No estoy 100% seguro, pero creo que es malo para nosotros. Porque no matamos suficientemente rápido y le dejamos hacer, ¿no? Ahí está, ya tienen nueve vidas además. A ver, vale, funciona con daños, pero no con pérdidas de vidas. Es decir, que yo puedo hacer así: puedo hacerle perder dos vidas sacrificando esto. Y, espérate, ¿se puede sacrificar a sí misma? No, otras dos criaturas. Sacrificando el gato. Y esto, por ejemplo. Y a ver qué sale. Estos daños no hacen nada, supongo, efectivamente. Vale. Y tenemos tres de maná. Pero las dos vidas las ha perdido. Y el gato está en el cementerio. Podríamos gastar esto. Ahora. Pero es que es preferible guardarlo para sacerdotisa, ¿no? Por si nos la puede matar o algo. Así que voy a jugar otro de estos que es irrelevante. Ay, ni he atacado, ¿no? Se me olvidó de atacar. Vale. Esto hay que guardarlo para salvar la sacerdotisa. Vale, nos quita el gato. Te costudas para siempre, ¿no? ¿Por qué lleva esto de base? Ah. Llevar eso de base es malo, ¿eh? Bueno, podemos robar cartas extras también con esto, ahora que lo pienso. O sea, esto, esto ya no vale para nada. Uh, atacar no sirve de nada. es que de dos en dos tenemos que hacer esto diez veces y tenemos que y perdemos dos bichos cada vez que lo hacemos <laughs> y no hemos robado bichos por cierto sí puedo enderezarme esto Puedo robar carta extra, perdemos tres vidillas, Él nos va a matar pegando. Y jugar el horno, el gato con el horno. Ah, no, es que el gato se muere. El gato no vuelve. Venga, finalizamos turno. Lo que no sé es cuántos turnos tarda él o si lleva alguna cosa para impedirnos hacer esto. ¿Tiene alguna cosa? Ah, bueno, con esto ya impide que le hagamos objetivo. Luego él tiene alguna forma de ganar, por cierto. Nunca lo he llegado a ver porque siempre, obviamente, te rindes antes y ya está, ¿no? No estamos teniendo mucha suerte con los robos. Muchas tierras. Venga, pues otro de estos. Vale. Necesita cuatro de mana. Si se queda atascado en tres tierras, a lo mejor no lo juega todavía. Vale, ya tiene mano el siguiente turno. No tenemos nada para romper artefactos. Bueno, que no siga que no lo hemos intentado. A 12 vidas lo hemos dejado al final. Pero ahora, cuando tenga antimaleficio. Pues ya no podemos hacer eso. En Salomano pasamos turno, jugar la línea mística de la, de la santidad y ya no podemos ganar. Ahora ya sí que no hay forma. No tenemos nada ni antiartefacto, ni antiencantamiento, ni nada. No podemos hacerle objetivo. Y no merece la pena seguir jugando. Porque aunque, aunque él no pueda ganarnos, aunque. O sea, es decir, a lo mejor él no puede ganarnos, no tiene una forma de ganarnos. Podría ser que no pudiese ganarnos. Pero que va a estar una hora esperando a que se acabe la partida por mazo. No merece la pena, ¿no? Yo creo que es un mazo el de enfrente que no es muy bueno. Vamos a cambiar de mazo. No, no vamos, ¿vamos a cambiar de mazo. ¿Qué, ¿Qué hora es? Y 37. Vamos a jugar estándar. Vamos a jugar la mano verde, que es lo que tenía pensado un poco jugar hoy. cambiamos a estándar. No nos ha ido nada bien en histórico con la, con la Rack 2, como podéis ver. Es que sobre todo todos los pairings eran... Nos hacían mucho counter todos los pairings todo el rato, ¿verdad? Esta mano no está mal. Le falta un bosque. Es por ello que quizás. si no robase bosque. Quizás me plantearía jugar esto como tierra. Sería más inteligente. Pero como he robado el bosque, se hace muy tentador jugar esto. Si es una mono red, el elefante es bueno contra ella y el lobo feroz es buena contra ella. Grul Aventuras puede ser, ¿no? Con Profecía del Fuego. Se está jugando mucho esta carta. Nos ha fastidado un poco la, el comienzo. La buena noticia es que el Rey Troll a ti borrándose gana eh, a ese mazo. O sea, es decir, lo metes en mesa y la Grul Aventuras. Y además hemos robado una fuerza primordial. La combinación de estas dos cartas es bastante buena contra él. Not bad. Vamos a poner ficha de comida. Y pues ya estaría, ¿no? Podemos jugar incluso el rey trollatiborándose este turno si queremos. Pero voy a hacer este turno. El lobo al elemental. Y a lo mejor el siguiente turno, si robamos un bosque, lo digo por no tener que sacrificar a dos fichas de comida. Hacemos el lobo con dos fichas de comida en mesa. Es más precavido. Aunque la verdad es que contra esto no tiene nada. Eh, me daban... Pues mira, ya hay una razón, ¿verdad? Ya hay una razón. La guerra acroniense es una razón. <laughs> Para haberlo hecho así. ¿Cuántas guerras acronienses más de esas llevará? Lo voy a jugar como tierra. Espero que no juegue otra más. Si juega otra más de estas, nos puede poner en apuros, en aprietos. Se está empezando a ver esta carta también. O sencillamente me ha, este, el rival... O sea, nadie la está jugando, pero el rival sí ataca. Tiene filo ascoa. Tiene filo asco, así que nos tenemos que comer el ataque. ¿No? ¿No tiene filo ascoa? Vale. No sé si es bueno robar carta extra. O sea, robar carta extra es bueno, seguro. Le vamos a matar al bloqueador. Porque podía hacer doble bloque y matárnoslo. Claro que me cuenta, solamente aguanta uno. Pero pasan siete, me vale. Están obligadas a atacar. Habría puesto fichas de comida. No, no habría puesto fichas de comida igualmente. Así le pasan seis. Vamos a robar carta extra. Ah, No está tan mal realmente. Robamos carta extra. Oh, espera, podemos esperar, ¿no? Claro. Sí, vamos a robarla. Por si robásemos un, un ave de, una ganzadora, de la podemos jugar. Vale, pues nada. Vale. Y recuperamos el lobo, vale. Y digo que a lo mejor nadie está jugando esta carta, pero justo, como llevo el mazo de los pinos, más allá el rival que la tiene y. Como ahí está siendo todo un poquito a la contra. Ya estás en plástico 4 con Chispita. Estamos jugando contra Sparky. Sí, es verdad, me, me he fijado antes en el nombre. He dicho, uy, Sparky. Sparky es un peligro. Nos puede ganar fácil, fácilmente. Tenemos un bicho nosotros y él tiene dos. Pero nuestros dos bichos son más grandes que este. Y podemos poner dos fichas de comida con las gansas doradas que tenemos. Así que la partida está ya ganada. Ya quedan solo 15. Esta partida ya la tenemos. Pase lo que pase. 5-5 lo máximo que pueda hacer. No tiene opción ya. Mira, un rastro y mi Muy oportuno, por cierto. Necesitaría robarse otra guerra cronense para, para tener opciones en esta partida, ya, ¿no? A estas alturas. Nada, nada, ríndete, está perdida. De todas maneras, creo que Mono Greenfoot es un buen mazo, ¿vale? Pero es precisamente buena contra Monored contra la grula a la que nos estamos enfrentando. O sea, este Payring era muy favorable a nosotros, perderlo habría sido grave. Pero la verdad es que la guerra cronense cambia un poco la, las tornas, ¿eh? La he visto, bueno, ayer que narices, la estuve jugando ayer en mono red, en estándar, yo mismo, esta carta, en una mono red. En gruel es la primera vez que la veo, pero si se juega en mono red, obviamente también se puede jugar en, en gruel. ¿No ha bloqueado? Vale, chachi. No éramos letales, no, no había necesidad de, de ansiarse. Lo que sí podríamos haber hecho este turno, haber robado para ver si jugábamos criatura, ¿no? Nos daba el maná para haber jugado una criatura pequeña. Quizás habría que haberlo hecho. O haber robado incluso una fuerza primordial. Tendría que haber robado. Me doy cuenta ahora, ¿eh? Me doy cuenta tarde. Vale, no ataca. Vamos a poner una ficha de comida. Y vamos a sacrificar una para robar, para ganar tres vidas, ¿vale? Y robamos una carta. Vale. Pues mira, la esa. Claro, ahora que lo pienso. La fuerza primordial no es permanente, no podríamos haberla robado. Venga, robamos otra. Casi todos son permanentes en este mazo, o sea, raro sería no robar uno. Vale, sabe casi todo lo que tenemos. Ataquemos antes de nada, o sea, no hay mucha historia, ¿no? Tiene dos cartas en mano, raro será que pueda jugar algo. Uy, Magoya. Eso, eso suena. Suena muy bien. Pásame ese mazo, pero pásamelo. Me imaginaba que iba a hacer esto. Pásamelo por privado si puede ser o algo así, ¿no? Me imaginaba, me, me estaba imaginando la filosco, sinceramente. Vamos a poner las fichas de comida. Que es obviamente lo que tenemos que hacer. Le queda un mana verde, o sea, no puedo hacer ninguna otra cosa. Ahí va, nos lo puede exiliar. Con el cielo, porque le queda un mana verde. Entonces, quizás nos merece la pena hacer crecer esto un poco. A ver si le hacemos crecer una. A 4-4. Y ojo que él pega un montón. Se cogla, no nos llega el mana ahora para jugarlo. 6, 7 por 2, 14 y nos quedan 17 de vida, ¿eh? Y Didak Montserrat, muchas gracias por el follow, bienvenido. Uh, no sé si es. No sé si es mejor ganar 3 vidas, subir a 20. Tenemos un bicho en el cementerio. Podría haber 2, podría subir a 8-8 por 2-16. Lo voy a dejar, ¿vale? No si exilia el rey troll. ¿A otra opción. Claro, es verdad, podría haber dejado una ficha de comida para que en respuesta a esto lo pusiese yo en mesa, pero es que eso no, eso no sirve. No sirve porque esto solamente lo puedes hacer durante tu turno. Entonces al final, el Cromlet no está mal, pero él no puede atacar porque si ataca probablemente perdería. Bueno, es que tenemos el, el Kobla, eh. Y esto sube 7-7. Bueno, nos interesa. Si esto sube a 8-8, ya no lo matamos con cobla que es luchar, por cierto. Una carta en mano que no debe de ser criatura porque la habría jugado automáticamente, ¿no? Oye, ¿cómo se nos ha revuelto el rival, eh? Ha estado cerca de remontarnos y ganarnos. A ver, saca maná. ¿Cuál es su última carta de la mano? Digo, si hubiese sido un bicho lo habría jugado automáticamente, ¿no? Ah, bueno, puede que lleve fuerza primordial. Las grúl no suelen llevar fuerza primordial. Si la fuerza primordial nos mata. Pero tampoco podíamos hacer nada para evitarlo, claro. Ah, nos mata las dos gansas. Vale. Mensaje anónimo. Te ha enviado un susurro Irving. Vale, muchas gracias Irving. Luego lo leo. No sé, si le da gansas, si es... vale. La verdad es que él podría haber forzado incluso haber atacado. Ah, ojo, que tenemos también la tierra esta. Vale, turno. Vale. ¿Cuánto mana tenemos? Podemos sacar. Eh, estos son. Si sacase todo, más rápido. Ocho. Tenemos ocho como máximo. 8 como máximo, a ver, 3 y 3, 6 y 2, 8, no, tenemos 9 como máximo. O sea que por un maná, porque estos 3 entran girados, no nos llega para hacer el Kogla y el Lobo Feroz y matar esto. Ah, espérate. Ahí está, claro, la jugada es esta. Lucho con él. Se queda uno. ¿Por qué no he puesto las tres fichas de comida? Lo he confundido con el troll. Pensaba que iba a poner tres fichas de comida. Os juro que pensaba que ponía tres fichas de comida. Y he dicho tres fichas de comida, 7-7, siete, siete, lo mato. O bloquea o pierde. Es, o sea, me he rayado. Como es un coste 6 igual que el otro. Ahora sube a 10-10 y estoy forzado a bloquear si es que ataca, claro. Madre mía, le he liado. O sea, creo que voy a perder la partida. Sube a 5 con el Cronledge 7. Es, es, me, me he liado, o sea, he confundido esto con este. A ver, son bastante parecidos realmente, si lo piensas. Y he contado ya con las tres fichas de comida y digo, ah, pues ya está, le doy más tres, más tres y gano. Vale, no ataca. Uf. Me quedan solo cinco de vida, eh. Creo que hemos ganado, ¿no? O sea, a ver, depende de que lo tenga en mano, lo, la última carta y las dos vidas que gana, no sé, vamos a ver. Si pago cuatro más aquí y me lo mata en respuesta, perdemos del todo. Pues perdemos, o sea, pues perdemos. Si justo la última carta de su mano es justo. Eh, no hay bichos en los cementerios, ¿verdad? Ah, no, pero gana una vida más porque este muere con el dañar primero, claro. 5 y 3, 8 justo le matamos, o sea, pegamos 8. Sí. La verdad es que ha habido. Uf, qué pesado. O sea. Qué pesado, o sea. Ay, puedo subir luego con la comida. De verdad. Pero como no me hacía falta, pues tampoco lo he pensado. Y super Guille, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Menos mal, por fin se rindió. Madre mía. Pues, eh, no sé qué decir. No, no, sé, no sé decir nada bueno de esa partida porque ha sido terriblemente mala. Ganaba cinco vidas, pero bueno, nosotros pegábamos mucho más. Pegábamos 10 o 15. No, 10 en total, no más, si, si queríamos. Nueve pegamos en total si no bloqueaba. Ah, vale, esta mano es bastante buena, ¿eh? Esta mano es bastante, bastante buena. Creo, es probable que juegue el mamut como tierra en el segundo turno. Ahora veremos. Pues yo pensé, daba por hecho, que este mazo era muy fácil de jugar. Y no es muy fácil de jugar. Vale, no vamos a jugar mamut de segundo turno, girado. Bueno, la lo podríamos haber jugado girado ese segundo turno. Lo que pasa es que, bueno, como llegamos a 3 de maná. O bueno, si sí, lo teníamos que haber girado. Me ha sobrado un maná que luego a lo mejor me falta la cuarta tirada para el Cromblech. Doy por hecho que es una. Ah, no es control, cuidado, lleva a Yorion. En sí que iba a ser Dimido de Dragones, pero no me había fijado que lleva de compañero a Yorion. Nico dice: Es la primera vez que veo filoasqua defensiva. Yo ya la había visto alguna vez. De hecho, creo que yo la había llegado a jugar alguna vez, la filoasqua defensiva. Tendría que haber jugado el mamut girado en el segundo turno. Lo he dicho, lo he dicho. Y luego ha llegado el segundo turno y ha jugado un bosque enderezado. Vale, ya sabemos a qué nos enfrentábamos. Es una desperdum, una desperdum de destrucción Presagiada que me parece que es un mazo buenísimo y especialmente, bueno, con, especialmente buenísimo contra nosotros, de hecho. Buenísimo contra nosotros. Y, y que lo tenemos muy complicado, en, en resumidas cuentas. A ver si tiene Rasgar el cielo. Que algunos nos llevan, ¿vale? Acontecimiento de extinción. Vale, pues tú nombras par o impar. Impar dirá, ¿no? Supongo, para perder la gansa y la bestia, ¿vale? O sea que podemos pegar de uno. Algo es algo. Esta es buena contra él, pero no tenemos mana todavía. Y no lo voy a tener porque. Bueno, espérate, ¿y si sí si lo tengo qué? No es buena contra él. la vuelta a confundir es. No me hagáis caso. Venga, nos la jugamos así. A ver si entra el Cromlech el siguiente turno. Si no nos mata la bestia enamoradiza. Esto es luchar contra criaturas. La vuelta a confundir, os lo juro. Uy, esta puede ganarle, por cierto. La tierra es verdad, no me acordaba. La tierra es buena en este Pairing. Me acabo de fijar que la teníamos. Vamos a ver. Ese Yorion, Si robamos tierra y lo matamos con el Kogla, lo reventamos. También lo reventamos con la, no, con la fuerza primordial. Ay, espérate, nos quita el 1-1. No hemos robado tierra. Así que tenemos un turno no muy productivo. Pasamos turno. Ey, Tessa, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenida. ¿Cómo odio la baraja contra la que juegas? A, a mí la verdad es que me gusta bastante. Me parece que es una gran baraja de control. Pero entiendo, entiendo que la gente la odie también, por otro lado. Ey, buenas Sarara 5, ¿qué tal? Hacía mucho tiempo también que no te veía por aquí. Ah, nos mató la gansa. O sea que volvemos a no tener maná para hacer cobla. Se pone el Jiren en mano, ¿vale? No se ha olvidado de que tenemos esto. Bueno, pues es un 6-6, ¿eh? Poca broma. Son 6, 6 que no, no, con las cartas que él tiene, ninguna lo mata. Ninguna. Y ya el siguiente turno pega de 8. Vale, despedidos del cobla. Bueno, no sé qué nos quitará. La fuerza primordial nos ha quitado. Bueno. Ayer tuvimos en el directo de 12 horas una partida de más de media hora contra una tierra de estas que ya era 26-26 y la acabamos ganando. ¡Ey, Lebunga! Muchísimas gracias, Matías Leverato, por esa raid. Se agradece un montonazo. Ya sabéis todos, pasaos por el canal de Lebunga, Lebunga21, hacedle follow y muchas gracias por la raid. Muy bienvenidos todos los que vengáis de parte de Lebunga. Ya estábamos terminando. Y me pilláis aquí jugando una mono verde. Mono verde de comida contra una Esper Jorion. Nuestra única baza es esta, los yermos rectantes que ya son 6-6, el siguiente turno 8-8. Así que muchas gracias, Lebunga. O sea que, bueno, ya digo, la única opción que tenemos es seguir pegando, ¿no? Es que no tiene forma de matar la tierra, creo, ¿no? Bueno, a ver, puede llevar algún instantáneo, algún removal instantáneo. Yo diría que es poco probable que lleve removals instantáneos, pero puede llevarlos eliminar verdad puede llevar alguno yo diría que yo cuando he jugado el mazo no llevaba ningún removal instantáneo todo lo que llevaban removal se en forma de de, de de encantamientos o artefactos o, o cosas así no así que no sé si va a llevar algún removal para quitarse esta tierra de en medio y le va a estar atacando todos los turnos no eh, lo que pasa es que también si él tiene si tiene el encantamiento que pone tokens que lo tendrá es cuando también se nos va a complicar bastante. Por cierto, otra cosa que podría haber hecho es haber jugado el Cromlech. Bueno, si robamos una tierra más, podemos, podríamos jugar el Cromlech. Nos llegaría el mana si sirvásemos una tierra más, sí. O sea que si robamos bosque, jugamos el Cromlech. Bueno, no, es que prefiero pegarle. Es que ya estamos en una situación en la que... Ah, es imposible ganar realmente, ¿eh? es imposible. Porque él va a tener siempre algún bloqueador en mesa. Digo yo, es lo normal, vamos. Ha tenido muy mala suerte, ¿eh? Bueno, es que claro, al ser un mazo de, ochen... de 80 cartas, no. Ojo, miradlo. Tiene 75 cartas en el mazo ahora. O sea que lleva 100. Tiene 4 en el cementerio, ya son 79. 4 en mano, ya son 83. 4 exiliadas, 87, 88. 90, 92, 94, 97 cartas lleva nuestro rival. Creo que llevaba 97 cartas, ¿no? Ahí tiene un campo de ruina ahora. Ah oh, no se lo he visto jugar. Nosotros seguimos sin robar la tierra. Gracias por avisarme del campo de ruina porque no me había fijado que lo había jugado. A ver si tiene algo. Puede que no tenga nada. Y le matemos a este Jorion y nos quedemos con un 5-5 en mesa. También podría haber jugado primero la gansa, pero bueno, no va a haber cambiado mucho la cosa. No creo que tenga nada de velocidad si instantáneo que mate el lobo feroz. Vale. Y ahí está la gansa. Es imposible que le ganemos, porque él ahora hace una destrucción presagiada y se acabó. O cualquier cosa, o sea, es un mazo que lleva, 90, lleva 100 cartas el rival. <laughs> o sea, llevar 80 cartas ya como que te trastoca bastante las cosas, ¿no? Ah, sí que lo tiene. ¿Cómo? ¿Me remueve los contadores? Ah, porque se quedan menos cero, menos cero y se muere. Ah, no, no se muere. Vale, no he dicho nada. Es, por, es que eh, Magic Rena te engaña, te lía con eso. Uy, la has liado un poco. No te preocupes que todavía no has perdido. Tendría que haber jugado la gansa primero y luego el lobo. La verdad es que... Mira, sí que ya acto desalmado al final. Sí, yo, yo obviamente sabía que el, lobo, que el lobo no lo mataba, pero por un momento me ha hecho dudar. Bueno, si no mata la gansa, jugamos el cobla y matamos el fantasma y recuperamos un 4-4. Vale, bueno, la gansa se murió. Y no puedo jugar nada porque si juego algo se muere con la destrucción presagiada. Así que es lo que hay. Supongo que cuando nos descartemos con la destrucción presagiada lo más inteligente sería descartarnos el Cogla, ¿no? Al final la partida se va a largar más de lo que yo pensaba. ¿Qué nos descartamos con la destrucción presagiada? ¿Un rastro de migajas o Cogla? Es que Kogla, cuando ataca, también destruye artefactos y encantamientos. ¿Eh? Y es un buen pinardo. No arrolla. Es un gran hándicap de esta carta. Me voy a descartar. Me la voy a jugar. Bueno, es que no tenemos ni siquiera la sexta tierra. ¿Y si la robo, qué? Venga, va. Llevamos cuatro rastros de migajas, pero llevamos solo un cobla. Espero que no lleve algo encima, algún counter o algo, no, ya sería demasiado. Vale, vamos a matar eso y tenemos un 4-4. Y al atacar destruye artefactos y encantamientos, que no está mal, ¿no? Nico dice: Seguro que tiene el spec, eh, vence a la muerte. Para el Kogla, no creo que llegue a atacar. Vale. Bueno, pero si pensas así, sencillamente ya ni jugaría, ¿no? Apagaría el juego y me iría. Así que voy a pensar: eh, mi mejor jugada posible, ¿no? Mejor jugada posible creo que es esta. En cualquier caso, recuperamos un 4-4. Él ha adivinado todo. Ha hecho una cosa muy rara. O sea, no tiene nada. No tiene nada porque si tuviese algo, no habría sacrificado. Ah, bueno, no, es que va a hacer. Va a hacer la mansión en movimiento, ¿no? Supongo. Tiene una mansión en movimiento en mano, es lo que significa. 4 y 4, ocho y 3, 11. Vale. Tiene bastantes cosas, sí. Venga, vamos. No es tan difícil. Por eso sacrifico todo, claro. No, te, no, habría tendido, no tendría sentido haberlo sacrificado todo. Así tan a lo loco. Ahí está, máximo el movimiento. Nos mata el kog'la automáticamente. Nos quita el 4-4 con el huevo dorado. Nada, derrota otra vez. Derrota otra vez. Bueno, no podemos hacer mucho más. Ya está. Hemos hecho todo lo que hemos podido en esta noche. Y ha sido bastante nefasta. Habremos estado otra vez eso, en un 50% de win rate, no como ayer. 50% que es bastante pobre. Lloraremos, lloraremos las penas. Bueno, pues. Yo creo que hoy es un día para echarnos una, una partidilla, un lolete. Me voy a echar un lolete. Así que si queréis quedaros, vamos a echarnos un League of Legends si alguien se quiere quedar. E incluso si alguien se quiere unir, que se una. Vamos a echarnos un rolete. Hace mucho tiempo que no juego. Bueno, eché tres o cuatro partidas hace un par de semanas. Eché cuatro, tres o cuatro partidas hace un par de semanas. Pero no he vuelto a jugar. Así que voy a jugar. Clasificatoria flexible, grupos de cuatro. O sea, grupos de cinco, perdón. Grupo de cuatro no. Y invito a quien quiera unirse. Seguro que alguien se quiere unir. Volver a caer, qué vergüenza. Sí, voy a volver a caer en esto. Ya he cambiado el título del vídeo, ya he puesto el juego que es eh, League of Legends, League of Rage. Y, por cierto, um, a ver, lo tenía pensado, estaba ya dándole vueltas hace unos cuantos días el si hacer o no hacer esto. Así que voy a invitar por aquí a gente. Bueno, no hay mucha gente disponible, a lo mejor tengo que jugar una yo solo. ¿Alguien del chat se quiere apuntar? ¿Qué es eso que sale ahí? Ah, ha salido la publicidad del de, 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 de assistant y me he vuelto loquísimo. Como digo, a lo mejor alguien se quiere apuntar. Leo el chat a ver si alguien se apunta y hago grupo y si no juego yo solo una partidilla. Ya no tengo las formas con el LOL. No sé. Supongo que sí que me. Supongo que sí que me transformaré. Noxin, ¿te apuntas o no te apuntas? Mira, está aquí. Pero jugamos un mejor un solo dúo. Jugamos un dúo, tú, tú y yo. Venga, vamos a jugar un dúo. Ahora no me parece porque está en la otra partida o, o por lo que sea. En línea. no, Noxgain, te invito. Venga, voy a jugar top o jungla. Lo que caiga. Vamos con Noxy, vamos a echarnos unos loletes, un lolete, vale. Y por cierto, ya digo, lo tenía pensado, tío Harbaugh, ¿qué tal? Buenas noches. Tenemos también, tengo una colección nueva de Stream Tengo colección nueva de Stream también, de League of Legends. Por si os interesa. Vale. Así que podéis echar un ojillo, a, podéis ir a Stream y echar un ojillo a ver la colección de, de cartas. Y si os mola, pues comprar unos cofrecitos que, bueno, interactúan conmigo en la partida, ¿no? Bueno, digo, Japao buenas noches. Neo, Neo, ¿te vas a quedar o te vas a ir? Quédate. Samurai dice, invítale a LOL tyler One A Tyler1, ¿no? A lo mejor se anima. Suele estar bastante enfadado, ¿no? No creo que vaya a querer jugar conmigo. ¿Volver a caer? Es que es un juego increíblemente bueno, League of Legends. No, no, no puedo evitarlo. Um, ¿Qué hago? ¿Me quedo aquí tapando la webcam del League of Legends? O sea, la, el mapa. No, porque no creo que me vaya a hacer gast costing eh, nadie. Así que me quedo, me quedo aquí. En este ladito de la pantalla. Así podéis ver el mapa cuando estemos in-game. Y así parece que cuando estoy mirando la partida parece que estoy mirando hacia dónde va a estar el, el juego, ¿no? Ahí delante. Es muy buena gente Tyler One, ¿no? Es el pionero en esto. La verdad, a mí me gusta mucho, yo lo veo mucho, ¿eh? De los streams que más consumo de Twitch es el de Tyler One. Porque es eso, es que Twitch muchas veces es lo que decís, se deja de fondo mientras haces otras cosas y yo tengo muchas horas puesto a Tyler One de fondo. Además es que él streamea 8, 10, 12 horas diarias, 3 años. Aquí no juega nadie, esto está muerto, jajaja. Ja, ja. Es verdad, ponía un minuto veinte y llevamos casi dos. Madre mía. A ver, sigue siendo el juego más jugado del mundo. Lleva 10 o doce años siendo el juego más jugado del mundo. No va a dejar de serlo ahora. Voy a, voy a comprobarlo, voy a, echar, voy, a, voy a echar un ojillo en Twitch. A ver cuánto hay, cuánta gente hay viendo ahora mismo League of Legends. Ojo, está a cuarto, ¿eh? 140.000 espectadores. Le adelanta el GTA V. ¿Por porque, porque hay 200.000 personas hoy jugando al GTA V? Y luego el Fortnite. Porque hay un tío en GTA V con 65.000 espectadores. Y eso incentiva bastante. ¿Qué me ha tocado? Top. Vamos a jugar Malfite. Malfight. al el Malfight. Al amigo Malfight. El Fortnite porque esa nueva temporada también, sí. Pero bueno, joder. Está ahí. Y además que tampoco está mucho más abajo cuando no sale la nueva, la nueva temporada. Lo del GTA V y el rol no lo entiendo. No lo entiendo. Voy a banear Bane porque me da mucho asco en top un AD Carry o algo de ese estilo y a veces se juega Bane. Y tampoco tengo mucha idea. O sea, no, no sé qué se está jugando ahora mismo en League of Legends. Llevo muchos tiempos sin jugar meses desde la última vez que ya rajé y me vine y me fui. Se viene el Domingo Alemán, cambia el juego, dice Noxin es que no, y mira, el GTA 5 lo tengo, ¿eh? podría jugarlo. No es bueno. No es bueno eh, un mal fight de primer pick, porque te van a te pueden encontrar muy fuerte en la top lane. Un Shen. Bueno, si, si es Shen top o Nautilus top pues la cosa va a estar igualada y vamos a acabar 0-0 en la fase de líneas. Si se me da bien, claro. Si el rival es bueno, pues me puede aplastar. Esperemos que no sea muy bueno el rival. Cambia el juego de Twitch, ¿lo he cambiado? Está cambiado. Supongo que si actualizáis la página os aparecerá cambiado. Supongo que no os aparecía cambiado el nombre del juego porque no habéis actualizado. Debería actualizarse solo, ¿verdad? Automáticamente, quiero decir. Dios, Samurai dice que Gref es su favorito en Fortnite. Bueno, ayer bati batió el récord de Twitch al final con 660.000 espectadores. Puede ser que lo batiese, ¿no? No sé quién tenía el récord antes. Puede que Tyler One tuviese el récord, ¿no? También con 300.000 o 400.000 o algo así. Venga, tenéis que carrearme. Nox Game con Sona. ¿Sabéis que Nox Game es invencible con Sona? Es el mejor jugador de zona del mundo. Best Sona EU West. Ninja tenía el récord. Sí, tenía el récord ninja. Ninja ya se compró 10 Lamborghinis y ya se olvidó de, de streamear. Bueno, no miento, se fue. Bueno, es que los 10 Lamborghinis se los compró cuando se fue a. Ya ni me acuerdo, a Mixer. Se fue a Mixer, se compró 10 Lamborghinis, hundió Mixer y ya está, retirado. ¿Sabes a qué se dedica ahora? A jugar a videojuegos pero sin retransmitirlo. Oh, con lo que nos ha costado empezar la partida. Con lo que nos ha costado. Por cierto, esto de aquí, Neo, es el Sandalar. Que lo sepas. Que estoy preparando un día de Sandalar. Cualquier día de estos... Vamos a jugar al Sandalar. Lo quito. Y de hecho la primera de ciclaje también no se queda aquí. Queda súper cutre. La podría haber quitado, la podría haber puesto en el otro escritorio. Un, 20, un 24 horas de Sandalar. Lo que pasa es que el Sandalar te lo pasas en menos de 24 horas. No da. Ni en, en 12, ni en dos también, y en 6 te lo pasas. Bueno, si te pones así muy fuerte y tienes un poquito de suerte, te lo pasas en 3 o 4 horas el Sandalar. Podríamos. In... ¡Uy! ¿Un speedrun de Sandalar? Eso sí podría estar curioso. Tendría que tener muy claros los objetivos, ¿no? Y a dónde ir y dónde no ir. ¿Y, y qué, mazo, qué mazo sería el más eficiente para ganar a cada uno de los cinco colores? Habría que estudiarlo bien. La verdad es que hacer un, un speedrun de estos de. de Shandala requeriría mucho estudio previo. Pero podría ser curioso. Arl, no puedo. Matthew 84, muchas gracias. Mira, si Matthew pide Sandra, habrá Sandra. Me acabo de dar cuenta de que voy a mover lo de Streamluts aquí arriba, yo creo. voy a cambiar de sitio porque me tapa media cara. También me podría hacer yo un poquito más pequeño, quizás, ¿no? Voy a hacer un poquito más pequeño y ya está. Y así no me tapa. Vale, perfecto. Arreglado. Eh, ah, que tengo que bloquear. <laughs> Se me había olvidado. Ya, bloqueamos a Bane otra vez. Otro ha bloqueado aquí a Darius, que es otro top laner un poquito pesado. Ah, realmente. Hombre, cualquier, cualquier campeón a distancia, un Varus o una Queen, cualquier campeón de rango, me va, me va a humillar, pero. Y es evidente que este mal fight es top, porque este equipo es. Bueno, este equipo no está tan claro. Porque tenemos una h que es rarísimo. Aneric dice: Soy el único que no sabe lo que es Shandalar. Sí. Además, aquí en este canal hemos jugado bastante Shandalar, ¿eh? Es un videojuego de Magic de mediados de los 90. Pero combina el juego de cartas con un juego de rol. Y es un juegazo. Es un juego buenísimo. Eh, es todos. O sea. Es que estaba diciendo, iba a decir que hay una petición bastante grande en GOG GOG, para que lo, lo lancen, lo remastericen, lo lancen en la plataforma o algo por el estilo. Si lo lanzan, obviamente lo compraríamos y lo jugaríamos a tope. O sea, dejaría Magic Arena y jugaríamos a los sandalar Bueno, Maffer, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Maffer, por esa raid. Bienvenidos todos los que ven de parte de, de Maffer. Se agradece un montonazo. Muchas gracias y todos los de mi canal, me imagino que conoceréis a Maffer, pero vamos, si no la conocéis, pasad por su canal y hacedle follow. Maffer MTG, muchas gracias. Aquí estamos, eh, ya, justo ya estaba terminando de Magic, ya me estaba pasando al LOL. O sea que si venís buscando a Magic, lo siento. Buenas noches a todos, gracias. Está la música un pelín alta. No, ha empezado, ¿no? La partida. Vale, me da tiempo a ir a beber agua. Así que me dais un segundo. Hey, Jonathan Wizard, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Dadme un segundo, ve por agua. He dicho mi agüita fresquita, que no había puesto todavía el micro. Y ¿sabéis una cosa importante del LOL? Eh, el audio, el audio. Así que voy a quitar el soundtrack, ¿vale? Voy a quitar la música de fondo. Vale, fuera música. Y voy a... Eh, voy a poner el audio de modo que se oiga eh, cómo se pone esto. Creo que aquí. Creo que es ahí. Vamos a ver si se oye el audio. Si se oye el audio y si no, lo cambio. Vas a por la nocilla, dice Matthew. No, no. Y va por agua, literalmente. Ah, pues bueno, Jonathan Wizard, muchas gracias por pasarte. Alguien ha hecho follow y no le he podido dar las gracias. que ha sido? Ah, Elodín el Grande. Odín el grande, el Odín el Grande, muchas gracias. Odín. Te voy a llamar Odín, de más corto, ¿no? Que Elodín el Grande. Muchas gracias por la, el follow. Y Jonathan Wizard dice que me conocía de YouTube. Que le gusta mi contenido de YouTube, pero que no se había pasado por Twitch. Pues mira, en Twitch me has pillado que no estoy con Magic. Estelari, nuevos seguidos, muchas gracias. Se agradece muchísimo. Venga, vamos a ver si empieza la partida y se oye el, el cliente. ¿Habéis visto el cursor que me he puesto? Me he puesto cursor de abuelo, de señor mayor, súper gordo ahí. A ver, para que. A ver, aquí. Ahí está. Me he puesto el cursor más grande posible para que se vea bien es que a veces lo pierdo de vista, no sé si os pasa a todos o soy yo que me hago mayor el Odin, vale, pues mira, más fácil si me acuerdo, diré el Odin perfecto silla pro gamer, a ver, la silla pro gamer que tengo, me la llevé al pueblo, si la conocéis lo que pasa es que me la llevé al pueblo porque ocupaba muchísimo espacio, era muy grande y esta habitación es un poco pequeña como ya sabéis eh... Y además se había estropeado un poquito. Y quería cambiar de, de estilo de, de asiento. Quería un asiento más estrecho, más pequeño, más compacto, más de oficina, para que ocupe menos espacio, más, menos espacio en la habitación y estar más cómodo. Pero lo sigo teniendo la otra silla, de hecho, la última vez que me fui al pueblo que hice streaming desde allí, pues la pudisteis ver. Allí está, pasando frío, porque era un frío allí, en esa casa cerrada, sola, en el pueblo. Allí ya está nevando. en las montañas. No sé si habrá caído ya la primera nevada fuerte del año, pero heladas por la noche lleva viendo bastante. Eh, no, no, no no se oye. Ah, no sé por qué no se oye. Bueno, no consigo que se oiga. ¿Por qué no se está oyendo? A ver, piensa. Piensa, ¿por qué no se... ¿Por qué no se oye? Y si pongo esto. Sigue sin oírse. Bueno, me da tiempo, me da tiempo, ¿eh? ¿Por qué no se está oyendo? Ay, Dios. Se han generado súbditos y yo y yo aquí a medias. Se oye. Sí se oye. Es que se oye muy lo oigo muy bajito, todo si lo volumen vale, vale, ya está arreglado. ¿Vosotros sí lo estabais oyendo, verdad? Yo lo estoy oyendo, lo oís, ¿verdad? Si no lo oís, decidmelo, que tengo que tocar una cosita más. Ya se oye, vale, perfecto. Y otra cosa importante es que el audio no tenga retardo, que puede ser que lo tenga. Uf, de hecho lo oigo con un poquito de retardo. Pues esto lo voy a tener que cambiar, porque He fallado dos last hits por el audio. Oh, lo oigo con retardo. ¿Dónde está mi. el top lane en el enemigo? Ya está. Es un mundo al final, no me había fijado. Oh, ya me he acostumbrado al, al lag. No, no me he acostumbrado al lag del audio. Además, he cancelado todo aquí. Vaya. Ya, hay otro ataque. Vaya. Vale, otro. Oh, es que estoy súper lento. No sé si es el audio o que, o que estoy ya desentrenado, ¿no? Aprovecho el escudo. Que tiene mal fight. Uy, va, me dio. Vale, lo importante era, era pillar el, el minion gordo. Vale, recuperamos el escudo también, importante en estas cosas. Eh, eh no estoy farmando tan mal. ¿Para qué hablo? Forme esos dos last hits ahí, se fallan esos dos last hits. Viene su jungla, ¿no? Vale, se acaba de gastar las potis, vale, no, eso no me daba. Vale, nuestro jungla está en el río ahora mismo, o sea que estaríamos protegidos. Ah, yo creo que nuestro jungla es listo. Esta está para el counter gank nuestro. Vale, está genial. Si nos gankean, él nos puede hacer el counter gank. Vale. Así que voy a seguir presionando, ya que nuestro jungla está por aquí cerca. Vamos a aprovechar ese tema. Me dio. Me ha vuelto a dar. Ayer el gordo. Tres puntos en la Q tenemos. ¡Ey! Cuidadito, eh. En sí pilló el gordo. Ah. Nivel 5, los dos. Un montón de minions, así que yo creo que la oleada se va a ahora hacia, hacia mí. Creo lo del control de oleadas es, es, es complicado y nunca lo he tenido muy claro. Porque la verdad es que yo siempre he jugado jungla, ¿eh? esto de jugar top no es lo normal para mí. Al final, la oleada no se ha venido hacia mí, ¿eh? a lo mejor se viene ya en esta, ¿no? dónde están nuestros junglas? sobre todo el suyo, ¿no? Uy, uy, uy. Me lo he olido cuando venían los dos. Ups. Cuando venían los dos me lo he olido. He tardado demasiado en guardar. Y espérate que no esté por aquí el la momia. No, yo creo que ya Estando el otro tan lejos. Con el escudo y tal, ya no me mata. Primer cuarto, eh, minuto 6. Como los grandes. Eh, gano. Gano los. La, el farming. Y ahora ya con ultimate. Vale. Vale. Ahora ya estamos a ver si conseguimos que se nos venga un poco hacia nosotros la oleada. Podría haber tirado la R en respuesta a sus vendas, pero no me no ha dado tiempo. Vamos a pillar un pink. ¿Dónde están los pings ahora? Están aquí. Dos ganqueos nos ha hecho, ¿eh? El Amumu este nos tiene manía. A ver, yo me imagino que se habrá ido a base, ¿no? Eh... Bueno, pues nada, hemos muerto, nos han hecho dos ganqueos. No pasa nada. Vamos a intentar farmear aquí. Y a ver si nuestro jungla viene y nos echa una manilla. Y, nos... y ya digo, podría haberme salvado si hubiese tirado la Ultimate, pero no me ha dado tiempo. Es que me ha matado muy rápido. Y podría haber esquivado las vendas con la última. Aquí faremos tranquilos ahora. Ahora estamos en buena posición, ¿eh? O sea, no pasa nada porque nos han matado. Nos han ganqueado dos veces. Han invertido muchos recursos y tiempo en gankearnos. Ups. Estaban pegando todos los minions a uno solo de los suyos. Vale, pues no, al final la habla nos queda mal. Le podemos matar, eh. Está muy buen mid. Lo que no sé es hacia, hacia dónde está yendo. Eso lo he esquivado. A ver, tenemos el el río bien guardeado es que Mundo es muy difícil bueno, vamos a vamos a intentar ganar la partida nosotros, pero está claro que en la top lane no la vamos a ganar Mundo no es que nos haga counter pero es que tampoco podemos matarlo él tampoco debería matarnos y si hacemos el problema también es que que a Fizz es difícil Vamos a gankear ese Fizz. Mira, está en nivel 6. sacamos dos niveles. ¿Pero te has tirado pronto? Madre mía. Me llevo uno más si no voy para mi torre. Lo ha hecho muy mal nuestro Twisted Fate. Hey, Mainhop. Buenas, ¿qué tal? Bienvenido. Lo ha he hecho muy mal nuestro 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 midlaner si lo único que tenía que hacer era esperar a que llegase yo. Eh, este se ha ido, eh. Se ha ido a base. Uf, mi farm me ha bajado mucho. 58 en 10 minutos. Pensaba que tenía más. viene por la me ha quitado el pink que rabia me da eso viene por el río vaya hacha zona vale pues si nuestro jungla se pasa por aquí Si nuestro Jungla se pasa por aquí. Ha matado a, a la Botling. Ha matado a Noxen. ¿Cómo va a Noxin? 0, 2, 3. Bueno, no está mal. Podría ser peor. Nah, nuestro, nuestro jungla está en la mid lane ahora mismo, acechando a. Otra vez han matado. ¿Cómo es posible que esté muriendo todo el rato? Se ha ido, ¿eh? Entonces no está. Pensé que iba a ir a guardear, pero no. Nah ha vuelto, no sé a dónde ha ido. Se estarán haciendo quizás el, el Heraldo. Fue He fallado ese minion por mucho. No ha matado el gordo. ¿Está perdiendo la de minions el mundo? No sé por qué está perdiendo tantísimos minions. Sacamos un nivel y todo. Oh, la de niños que fallo es increíble. Está Evelyn... Está Evelyn En la jungla enemiga. Buscando a Fizz. Y está Mumu por detrás de ella. Perdón. No, pero, pero ¿qué ha hecho? De verdad, tenemos un midlaner que... Vaya midlaner, no sé dónde ha ido. <laughs> seguro que... Iba a decir, seguro que me dice a mí algo. Llega tarde y mala además. O sea, ya me estaba viendo de ahí. Pabs dice que no se oye, ¿no? No se oye. Pues no he cambiado nada. O sea, llevo un rato que no he cambiado nada. ¿Qué te parece en la tienda? Yo no noto mucha diferencia. O sea, quiero decir, si no noto mucha diferencia. Si no noto mucha diferencia, debe ser porque me gusta. ¿No? Supongo. O sea, la lena tienda me gusta. De todas maneras, utilizo el gestor este de Wills, que te dice automáticamente lo que tienes que poner. a tu personaje. Y ya está. Ha perdido media vida, ¿eh? Bueno, media vida por no decir la vida entera. Uf, no me ha dado, me ha peinado eso. ¿eh? Mirad, mirad, le queda muy poquita vida. Casi. Primer dragón de la partida, minuto 14 y 15 casi, vamos. Vale, tenemos ultimate. Está en mid, eh, fijaos. Venga, casi, casi. ¡Ay! Sí, me dio esa. Vamos a gastarnos una galletita de esas que tenemos hace ya mucho rato. Yo no soy bueno esquivando habilidades, ¿eh? Viene a Mumu. Al adiós. Eh, tenemos 3000 de oro, tenemos teleport. Y lo mismo, me, me pilla con las vendas a Mumu y no salgo de ahí. Ya nos hacemos esto, no nos llega para las botas. Para las botas terminadas, quiero decir. Vamos a pillar otro pink. Ya me estáis viendo, y si no pillo pings me vais a regañar. Hemos perdido la botlane. Bueno, pero no. En, en estadísticas tampoco va tan mal el equipo. Tendría que haber gastado teleport, ¿verdad? Aquí iba a perder media torre. Tendría que haber gastado teleport. He sido muy optimista. Uy, uh, ha comido dos golpes de torre ahí regalados. Creo que estamos teniendo suerte. Porque no parece que nuestro rival sea muy bueno, ¿verdad? Lo mataré. A ver, si no tiene ultimate lo podemos matar de un golpe. ¿eh? Ah, nos quedan 30 segundos para ultimate, lo acabo de tirar. ¡Ups! ¡Vaya...! Joder, me ha quitado media vida de dos hachas, ¿eh? Encima me las estoy comiendo todas... Es que la hacha la tiene cada, cada dos segundos. Tengo Ultimate Tengo Ultimate y la Ultimate la estoy gastando todo el rato En, en irme Qué desastre Estoy perdiendo muchísimo estoy haciendo una partida estas de las de top Lane de, de esas partidas largas de Top Lane que no Que se hacen muy aburridas, muy repetitivas, ¿no? Podemos gastar el teleport Nada es que hay cuatro en el medio, están todos están todos en medio, ya no hay una nada. Se ha vuelto aire a base, porque por, por el río no lo he visto bajar. Como más no Podríamos poner el chat para hablar durante la partida, pero como tú estás en la bot y yo estoy en en top, mira, pues si ellos van todos al mid, yo voy aquí. Mundo no está en Mid, ¿verdad? Eso no me ha dado. Me voy a Mid. Ya tarde, ¿no? Pero... Uy, a lo mejor de aquí el susto. Nah, está en bajo torre. Ahí no hago nada ya. No le veo en top, no le he visto ni bajar por el río, ni moverse, no sé nuestro rival exactamente qué está haciendo. Tenemos teleport. Tenemos todo, ¿eh? Joder, ¡Oh, eh. Ha hallado todos los niños. Vámonos a mí. Vale, ya dejo la torre de top. Hacemos teleport si no. Aquí podría haber hecho teleport si hubiese encontrado un guard o algo. Llego tarde. No, llego súper tarde. Debería haber hecho teleport y haber venido antes. He fallado ultimate. No le he dado a nadie. Ah, sido sí, un ultimate terrible. Sí. Tendría que haber hecho teleport, pero no vi ningún guard. No tendría que haber metido ahí, tendría que haber medio y ya está. Mira, teníamos esto. Vamos a hacernos esto y esto. Muy mal jugado, eh, la verdad. ¿Por qué está el chat aquí en medio? Menjo dice, buen farm. Bueno. Hombre, sí, para ser bronce, sí, claro. Para estar en bronce, 120 en el minuto. O sea, 110, 115, 120 en está bien. Seguramente sea el mayor fin de la parte. No, no. Pues no es. Mira, de nuestro equipo, no. Pero del equipo rival, solo. El de Carry está por delante. Sí, ha sido un fallo el no haber gastado. el teleport, he tenido he tenido un montón de tiempo para haberme teleportado allí y haber cambiado de la teamfight y cuando he llegado ya vaya tarde descolocado vaya flash acaba de tirar nuestro amigo ahí ¿Lo mato? Si no tuviese ultimate, o sea, si supiese que no tiene ultimate, yo creo que sí que lo mataba. Bueno. Primera vez que viene alguien a mi torre en toda la partida. Me habría gustado llevarme la aquí. Lo que sí que es raro es que yo... parece que son cuatro, eh. Hoy oh, un blue para mí. Lo va a querer Twisted Fate. Vale, bueno, venga, va. Vamos a dejárselo a él. Bueno. A ver si se van hacia la derecha. Es que son es P, se nota mucho. Vale. No porque yo haya jugado bien. Uy, uh, estoy muy justo, este me mata. Me queda un poquito vida. Es que... No he visto que venía esta. No sé, por... me podría haber matado y no lo ha hecho. Y esta Evelyn no sé a qué juega le queda. Vale, ya sé a qué juega. Juega a matar a Fizz. Pero cuando la he visto antes la he visto con uno de vida. Pensé que se moría. Vale, tenemos un equipo... ¿Cómo vamos de Drake's? nos han quitado los dos drakes omega extremos buenas me dice que si le baiteo la ultima mundo le gano la verdad es que creo que creo que es que el el mundo del otro equipo creo que es muy malo creo que es muy malo porque la verdad es que cada vez que nos hemos enfrentado él nos ha dejado fácilmente Digamos, plantarle cara, aguantarle. Y de hecho, incluso lo hemos tenido un poco contra las cuerdas todo el rato, ¿no? ¿Dónde está el equipo rival? No hay nadie a la vista. Aquí me van a venir los cuatro y me van a matar. Los cinco, mejor dicho. Usamos esto y nos vamos. Estoy muy asustado. Debería juntarme con el equipo. Para el Rick, queda un minuto diez. Ah, bueno, ya lo acaban de poner. Acaban de poner mis compañeros. A ver qué hay por aquí. No tienen guardado el varón. Vale, pues lo que pasa es que aún les queda la torre de mid. Hay que tirar esa torre de mid. Es que hay que tirar esa torre de mid. La tienen entera, casi. O sea, yo ahí en la torre de mid no hago nada. Bueno, podría quizás tirar una ulti muy buena. En cambio, creo que si puseo esto y empezamos a pegar a la torre, hacemos casi más favor al equipo, ¿no? Están viendo para mí, ¿no? Todos. No, no vienen a por mí. Vale, ya sí que vienen. <laughs> ya sí que vienen a por mí. Vamos a ver si podemos ayudar con lo del Drake. vienen por aquí nada no, no vienen por aquí pensaba que compré un vale vale no es todo mal no a ese no lo pilláis. Veníos para acá. Me he hecho una doble que podría haber sido una triple. Mira, ha ido el Twisted Fate a suicidarse, ¿no? ¿Dónde está Twisted Fate? ¿Y aquí qué hacemos? Pues nada, nos vaqueamos y listo. Esta vez sí, esta vez sí que he hecho una buena última y he pillado ahí a un par. Me la han puesto en bandejas que se han juntado, no sé. Se nota... Se nota que aquí la gente no, no se entera mucho. Menos que yo incluso quiero decir que ya es decir. Vamos con el equipo. Debe, debe, Deberíamos ir. A, el de Carry aquí solo, no sé qué hace. Nox, vamos, Nox se vaquea. Vamos a intentar ir con, con Jim, vamos a intentar ir con el equipo y ayudar. Fijaos aquí la torre esta. Podría haber hecho tele por aquí pusearla, pero es que como mal sea tan mal, no es un gran puseador. Ellos tienen uno aquí en top, otro en bot y ojito ojito no podía hacer nada, nada, o sea le han dado con todo, le han dado la última de Fizz y, y las bandas de, de Amumu cuando ya estaba claro ralentizado ya lo he dicho que es que ese Jin, no sé qué hacía ahí vale, esta está aquí puseando el bot Vamos a depusear esto. Estaba noxigami haciéndose el blue. Me lo llevo yo al final. Madre mía, pero ¿qué hacen? Si es que son peores que yo, los rivales. O sea, no sé qué han hecho. No, no, vamos a tirar la, la torre. Ahí oh, están todos ahí vivos todavía. Dejaos de Baron, si hay tres vivos, solamente hemos matado a dos. Uh. Oh, la maté yo. No, me la ha quitado Twisted Fate. Es Sirio el que se metió bajo torre. Oh, qué buena está remontada, ¿no? Están todos vivos, yo creo que deberíamos irnos, eh. Bueno, todos vivos no. Hay cuatro vivos. Y esa serie de torre no va a salir bien. Creo que si seguíamos ahí asediando esa torre, no iba a salir bien. Me lo ha quitado Sona al final el, el pajarillo gordo Viene a Mumo, eh Tengo Ultimate Bueno, vienen todos He puesto el guard fuera ¿He puesto el Ward fuera del seto? Creo que sí Creo que he puesto el Ward fuera del seto Se me ha escapado yo al final. A ah, Mumu. A ver, sí. Tenemos que pusear algo. O sea, estamos sin pusear nada. Mira, está... Nos estamos olvidando del Baron, pero bueno. La partida está saliendo bastante bien, ¿no? Yo creo que es que... Yo no veo que haya sido mérito nuestro. Veo más de mérito de los rivales que mérito nuestro lo que está pasando esta partida. Uf. ¿Pusada allí? Si están aquí todo el equipo persiguiéndome. Estaba todo su equipo persiguiéndome ahí. O sea, esa torre tendría que estar cayendo. Si tuviese el teleport ahora que lo he gastado antes. Oh. Hay dragón de fuego, no me he dado cuenta. A ver, a ver, ¿a por quién vamos? A por estos. Madre mía, se nos han puesto todos juntitos. No he matado ni uno, creo. O sí, he matado a alguno. Es que... Es que se ponen juntitos. Nos ha pasado o sea, dos veces o tres, ya que es que se ponen todos juntos y digo, va, pan. Realmente... Ha habido... Lo hemos hecho fatal, ¿eh? Yo fatal, fatal. ¿Quién ha sido el peor? Esa Sona. ¿Qué tal lo ha hecho Sona? Por cierto, no, no he visto sus resultados. 1-3, 21. Eso es un buen trabajo de su. 21 asistencias. Bien hecho. Y luego 5-2-10. ¿Qué ha hecho Everin? Uf, 13-2. La Everin ha sido muy buena. Eh, o sea, a mí no me había no venido a ver ni una vez en el top. Pero lo ha hecho bien. Pues nada. Eh, es que es dúo. No puedo invitar a estos. Es dúo, dúo. Jugamos dúo. Nox, si quieres, cuando estés listo, jugamos otra, ¿no? No sé si. No sé ni qué me estaba comprando. Jaja, han cambiado todo. No tienes puesto Blitz o una aplicación de estas. Yo estoy utilizando esto que me dice, mira. Juega esto, juega lo otro. De todas maneras, por ejemplo, a Malfight pues no la han cambiado mucho. Porque la, tienes la capa de fuego que tenías antes, el... El Randuin sigue estando, ¿no? Si no es Randuin, es igual. También está la malla de espinas y son iguales los objetos. La tienda y las voces de Sona denunciadas. Han en cambio, la voz de Sona. Soy Kevin Bacon. Ah, si ahora era 5 era Kevin Bacon, ya no me acordaba. Pues hoy jugamos. Dúo. Mi idea, si vuelvo a jugar eh, League of Legends de forma regular. Por cierto, hay cofres de string loot de League of Legends en mi canal ahora, eh, específicos para el juego. Si vuelvo a jugar de forma regular y consistente, que es mi intención, pensaba jugar solo dúo. Java Sakura, buenas noches, dice: Abuelo, váyase a la cama. Te he visto jugando Aram, qué vergüenza. Con tus años también y jugando Aram. Me voy a echar vamos a echarnos una partida más, Nox Game y yo, aquí. Y luego ya sí que nos vamos a dormir. Ah, venías de ganar en Ranked, pues enhorabuena. Nosotros acabamos de ganar en Ranked. No ha empezado bien la partida, pero no sé qué ha pasado. Que nuestro equipo rival era muy malo. Cabo, ja, abuelo. Cabo, ja, abuelo, jajaja. Bueno, muchas gracias a todos los que seguís aquí viendo. Porque desde luego sé. O sea, yo sé con certeza que no estáis viendo este stream por la, por la calidad de juego del stream, sino por mí, por mi persona. Así que bueno, muchas gracias a los que os quedéis por aquí apoyándome. ¿Qué quieres? quieres? A la cama, no. No soy tan mayor. Se estaban quejando de Amomo, el equipo rival. Pues a mí me ha fastidiado un poquito, ¿eh? Pero. No sé, es que los he visto todos muy malos. El peor, el Doctor Mundo, ¿eh? El top. Fallaba la mitad de... Yo, a ver, que llevo meses sin jugar. Y antes de esos meses jugamos un mes aquí en el canal y llevaba años sin jugar. O sea, realmente no estoy nada. Estoy súper espeso, se me nota que estoy súper lento de reflejos y mal jugado todo, ¿no? O sea, es, es, no estoy jugando bien. Es que Malfight mal está muy fuerte. Es que es eso, como dice Sara, la 5, que la clave es que Malfight está fuerte. Yo digo, si vuelvo a jugar, no voy a hacer partidas de 5. Vamos a jugar Rankeds en solo dúo y ya está. O sea, que habrá un afortunado que quiera jugar conmigo, pues jugará y el resto, pues no. Hey, Rodrigo 99 dice: ¿Cómo sigues por aquí? Debería haber acabado hace una hora, Magic. Pero al acabar Magic dije: Vamos a echarnos unos roles. Al Diablo es que ya jugué todo lo que podía jugar. Ya me hice las wheels. Hice un top 400 en, en fallas superiores con el monje. Y dije: Pues ya más o menos poco más se puede hacer, ¿no? Ya me hice las wheels. Hice algo de, de ranking un poquito. Y dije, ya la verdad es que perdí un poco de motivación con el Diablo. Es lo que pasa. Es un juego que. Está muy bien, pero tal como está diseñado hoy en día, se quema muy rápido. Así que dura poco. Ruséame gemas al diablo, pero que te las rusé otros. Si tú te metes ahí en partida pública, yo ya no voy a jugar. O sea, bueno, a lo mejor juego alguna partida suelta si quieres, un día jugamos o lo que sea, pero yo lo que tenía que jugar de ese juego, ya lo he jugado. Y hay que esperarse a la siguiente season o al Diablo 4. O al, al Magic Legends, que es el diablo de Magic bueno, Diablo, es que es, una, es un Diablo es un hack and slash, es un ARPG de esos, bueno según los creadores es un RPG al Poe 2 mira, si sacasen un Poe 2 quizás entraba desde el principio no un Poe remozado no, un Poe 2 igual que un Minecraft 2 de hecho, en unos días en una semana ya me lo he comprado, por cierto ¿qué es Poe? pregunta Zalara5, es el Path of Exile es un juego tipo Diablo pero inspirado en el Diablo 2. Digamos, no sigue el camino del Diablo 3, sino que continúa el camino del Diablo 2. Un estilo más rolero, más, anti, más complejo. ¿Van ¿no? a bueno, sacar la expansión de Path of Exile? No es suficiente. Un Diablo 2 y medio, sí. Podría ser. Eh, me he pillado ya el juego, me he pillado ya el... Cyberpunk 2077. Cyberpunk, ya me lo he pillado. Y... No sé si he pagado mucho, he pagado poco, pero Nox Game, esto lo dijiste tú y lo he estado investigando, y he pagado 23 euros por él, porque lo he comprado en la tienda rusa de GOG. He utilizado una VPN para ocultar mi ubicación. Sí, se viene Cyberpunk al canal, así que algo jugaré un poquillo, sí. Nox Game, sí, te lo dije, tienes razón, sí, y lo está investigando esta vez y ya sí que hará... Ahora... De todas maneras, nunca me he gastado 60 euros en un juego. 20 euros me ha costado 23. Buscando en Google. No voy a explicaros cómo se hace. Lo buscáis en Google y ya está. Buscáis en Google. Comprar... Además es que hay mil páginas que lo explican, ¿eh? Comprar en GOG Rusia y ya está. Y encuentras súper barato. Y ahí es donde he visto que había una petición para GOG para que relanzasen el Sandalar. Estaría genial. Ah, vuelvo a jugar top lane. Bueno, vamos a volver a jugar Malfight. Un Garen también mola bastante. Sí, GeoG rusa. Ya digo, yo puse en Google eso y enseguida encontré dos o tres páginas en las cuales lo explicaban. Voy a jugar Malfight porque es demasiado fácil y demasiado bueno. Y además es mi estilo de juego. Tiras la ultimate, sueltas todas las habilidades ahí. ¿Quién nos puede hacer un poco la vida imposible en una top lane? Voy a decir. Mira, tenemos una Bane. Voy a decir Queen. Da ¿Ah, Queen. Sona jungla. <laughs> ¿Cómo? Cambiamos. Sí, eh, Tú puedes jugar top lane, Nox. Si quieres otra cambio, pero no pillas a Nox. No pillas a. Píllame a. No, ya has pillado a Sona. Ah, no, están bloqueando. Vale. Eh, Puedo cambiar. Puedo jugar jungla. Tú sabes jugar top Nox, vale, pues juego yo. Luego hacemos el cambio. Voy a elegir para la jungla mejor el Karim. Tienes el Karim. ¿Tienes, tienes que tener Karim. Vale, lo, lo he hecho. Lo he hecho muy rápido. No lo tienes. Me estás troleando. Ah, no, pero no hace falta que lo intercambiemos, ¿no? Basta con que tú vayas al top con el personaje que quieras. Claro, claro, ¿verdad? Como dices a la 5. Sí, sí, no, no, no tenemos que hacer un intercambio de personajes. De campeones. Tú eliges un personaje de top y te vas a top. No, eh, Karín. No, Timo Top. Eh, cámbiate los, los summoners, eso. Ponte. Encima, te vas a poner curación con Timo Top. En serio, Nox. Timothy Amat. Sí, claro, estaba pensando que teníamos que intercambiar el personaje, pero no, no, no estábamos haciendo eso, estábamos simplemente intercambiando la, la posición, que no es lo mismo. No, a ver, Ekarim eh, se suele jugar con Fantasmal, porque como eh, la pasiva de Karim, aumenta tu daño, tu daño aumenta en base a tu velocidad de movimiento, pues el fantasmal te da más daño, básicamente. Salara 5 dice: No hace falta que digas el número cuando te refieres a mi user. Salara 5, vale, lo tendré en cuenta para la próxima. Gracias, Salara 5 por tu comunicación. ¿Y para qué pones un 5 al final si no quieres que lo digan los demás? A ver, ¿a qué nos enfrentamos? Ojo. Nasus top contra Timo. Timo le puedes. O sea, Timo puede destruir a Nasus si lo juega bien. Kacix, Jungla. En principio, no es muy probable que me haga contra Jungla. Así que, si, si él quiere ser mi amigo, yo seré su amigo y no nos pelearemos mucho. Luego tenemos un Veigar. Be o sea, Lee destruye a Veigar, creo, ¿no? A lo mejor estoy equivocado. Dice Sarara que ya había otros cuatro delante, ¿en serio? Había cuatro Sararas antes que tú. Y se llamaban uno, dos y tres y cuatro. Bueno, tenemos Miss Fortune con Lulu. Buena botlane, me gusta. Contra Bane, Soraka. Mala botlane. En Soraka es mala botlane, ¿no? Yo diría. No soy un experto en botlane, o sea, no tengo ni idea. Me parece mejor Lulu con Misfortune que bastante mejor. Es, es raro también, ¿eh? Lulu con Misfortune. Pero Bane con Soraka. Ah, Dosiño, buenas. ¿Qué tal? Dosiño dice que por mí empezó a jugar jungla. Y ahora juegas ya jungla y ¿qué tal? Bien, el cambio, ¿te ha gustado? Bane está over, dice Noxkin. Ah, no, que está en nuestro equipo. Ay, Dios mío. Es que lo he mirado al revés. Pensaba que era al revés. Que Mis Fortune y Lulu eran mías. No son del otro equipo. Ay, Dios mío. Y croqueta Dios, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Espera, 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 espera. Me da el top, pero yo quiero jungla. ¿Eso se puede cambiar? Ajá, ahí está. Me has entendido. Quiero que me dé la información de jungla. Oye, Nox, no me estás oyendo, ¿verdad? Porque he visto que aquí está esto encendido. Pero tampoco me gustaría molestarte. Pues no me gusta nuestra botlane, ¿eh? De hecho nos falta un tanque. No tenemos tanque en nuestro equipo. Vale, Kha'Zix no, no debería ser... No debería ser una molestia. Timo tanque. A lo mejor me buildeo yo tirando tanque y ya está. ¿Se puede seguir haciendo eso de Timothy a ¿O... ¿O el objeto ya no lo permiten llevar al rango? Es que me suena eso. Buenas, Boxing, ¿qué tal? ¿Sabes cómo va el ítem de jungla ahora, no? Sí. Que a los 5 Smiteos desaparece si te integra, ¿no? Directamente. Creo que es eso, ¿no? Venga, Sorakita, dame un poco de vida. creo que me está me está recomendando los objetos de de top. Me gusta smitear ahí porque vamos, no sé si es lo correcto, pero creo que llego al smite con el al rojo, vamos básicamente. 45 segundos me quedan para llegar. Ah, que ahora todos los campeones pueden coger la hidra, por ejemplo. Ah, Mega nos dice que sí que se puede, ¿no? Bueno, no es una cosa que me preocupe mucho, la verdad. Veis, aquí tengo otra vez el Smite, más o menos lo que yo había calculado. Y uh, un ganqueito aquí a mid. Ah, habría estado guay que Cali se hubiese movido. Aunque hubiese movido un dedo. Aunque hubiese movido un mísero dedo. A lo mejor lo, lo habríamos matado, ¿eh? Yo creo que, lo, yo creo que esa Cali si hubiese venido conmigo. Habríamos matado. Aquí me están viendo, seguro. Efectivamente me estaban viendo. Me estaban viendo porque lo tienen guardado. He hecho el tonto ahí. Voy a guardar desde aquí. No, ¿dónde vas? Vámonos para arriba. Al final he recuperado el Smite de todo el tiempo que he perdido. Haciendo esto, he perdido muchísimo tiempo. Vale, ellas lo tienen. Oye, se están vaqueando. Digo que se están vaqueando. ¿Tiene teleport Pain? Nuestro ADK tiene teleport. No, era Soraka quien tenía teleport. Estoy perdiendo el tiempo que no veas. Estoy perdiendo el tiempo que no veas. Ojo. Buah. Si a le gankean y mata al jungla. De hecho, eso de que muera el jungla. Nuestra de carry ha estado en, en. Bueno, no sé qué hacer. Ha estado como una hora nuestra de carry. Y yo no sé qué estoy haciendo. Estoy perdiendo aquí el tiempo como un truco. Vámonos. He perdido como dos minutos dando vueltas por la jungla sin hacer nada. Vale, ya nos da para... Nos da para el brillo. Y para las botas y ya vamos. Esto ya está hecho. O sea, que ahora todos los, camp todos los campeones pueden coger la hidra, por ejemplo. Incluso se hace con Ezreal. Bueno, vamos a ir. Yo voy a ir poquito a poco, ¿vale? O sea, llevo, ya digo, meses sin jugar y la última vez que jugué, pues jugué un mesecito y volví a dejarlo. Así que. Vale, acaban de guardar el río, acaban de guardar la botling. Pero si las entro, las entro por detrás. Desde. Desde el tribus. Yo creo que ese va a ser el plan. Mira, están tan puseadas que las entro de frente, ¿eh? Nivel 4 soy todavía. Pero moveos, o sea, indica que voy. ¿Por qué mi equipo me odia? Dale, nah, le hemos sacado el flash. O sea, no entiendo no mi equipo. Media hora, media hora diciendo voy y tal. Y, y se han quedado farmeando. Habríamos matado a, a Lulu, se ha quedado un toque. Nivel 4, minuto 7, voy fatal. Vale, tenemos también el blue. Me hago el blue e intento gankear otra vez. Oye, las estas estas son de las runas, ¿no? Eso es nuevo. Las dan automáticamente al comienzo. Vale. Ah, por cierto, ¿cómo va Noxley en top? Porque fijaos la que se le viene ahí, madre mía. Y el y Nasus se ha ido. O sea, ¿dónde están Nasus? O sea, ¿por qué se va? Si se va es por algo. A ver si él tiene el red ahora. No, lo acaba de hacer. No ha pasado mucho tiempo. ¿Tenían guardado también esto? Mira, sí lo tienen guardado. Vámonos. Me ha rentado. Me ha rentado quitarles el ping de ahí. Bueno, tienen todo súper guardado. Vamos a hacernos esto y vamos a intentar ganquear bot. Venga, a ver, ¿cómo estás? No estás muy allá, ¿eh? Es que no tengo ni nivel 6. No. Pues no voy. O sea. Están las dos vivas. Solo ha tirado una ultimate. Dulutin, la ultimate, creo. Joder, es que no damos una. Hago yo ahí. Entro, me llevo los minions y por delante. Venga, va. O sea, mi idea era al menos este, es quitarlas de aquí en medio, llevarme la experiencia de algunos minions y vaquear. ¡Hey, Corusmare, ¿Qué tal? Buenas. Dicen los rajeos que vas a tener, no me los pierdo. Vamos al red. Pero vaya, tira la torre. Este Nasus no va a ver quién lo pare. O sea... Ha tirado la torre. Es que ni me he fijado. Supongo que están haciéndose el dragón. Pero prefiero no decir nada de que vayan aquí a mirar el dragón. Anda, guardia ahí. A ver si no te matan a ir a guardear. No, lo que ha pasado a Timo creo que le ha ganqueado Kacix, ¿verdad? Una vez al menos. Creo que lo ha ganqueado Kacix una vez. Y ya Nasus ha tirado la torre entera. Tenemos una Kali que va bien. Esa, esa. Cali esa tiene buena pinta. Seguimos sin guardear el río. O sea, sin guardar el dragón. Esto no lo mato, ni de broma. Espérate que me no mate a mí él. Estoy perdidísimo esta partida, no sé qué hacer. ¿eh? Y ahí va Cali. ¿Cómo mala esa torre? Bueno, no está mal, ¿eh? Es que si, si yo entro yo creo que me mata, ¿no? Esa, Lulu. O oh, morir muero. Uf. Venga, ahí, dale, Timo, que no tiene maná. Estaba jugando yo yo también, dice cocinero, pero gamer. Uf, estaba ahí súper estresado, eh. Ha sido muy duro. ¿Dónde está la Trinity? ¿Por qué no me recomienda la Trinity? Es que... No tengo hueco para todo, venga, va. Pues a ver, no... Llevas un año sin, sin jugar con Pro Gamer. Han matado a Cali. Voy súper mal de nivel, ¿eh? A ver, es que yo no puedo hacer nada aquí. ¿Veis? O sea... Bah. Vale, por fin el primer Drake. Era normal que lo perdiésemos porque estamos... Bueno, tampoco estamos perdiendo todas las líneas. Pero es que nuestra botlane está toda rotundida en la miseria, la pobre. Y si tu botlane pierde la línea completamente es muy difícil... acercarse al Drake a hacer nada. Me gusta mucho un pink aquí... Que se quede permanente esa pequeña visión ahí en el río y espérate que no venga Cácix a por mi blue no me lo quiero encontrar el problema va a ser todo a ¿eh? ese nasus nivel 10 nivel 10 no a ver quién lo parece en Asus Venga vamos para allá Es pues que me saca dos niveles. Gracias, mi equipo, por abandonarme. Lo de, lo de esta botlane no tendría que haber venido. O sea, he venido dos veces. Las dos veces que, que he bajado a ayudar se han quedado paradas. Parmeando atrás, no sé. Las dos veces. Si sí, es horrible esta botlane. Yo a lo mejor no lo he hecho bien, ¿vale? Sí, puede que yo no lo he hecho bien. Es que. Es que no me ha apoyado a nada el que Estoy nivel 7. Estoy fatal. el Peor del equipo. Bueno, no. Es que la botlane va peor. A, si alguien nos puede Se esta Kali que lleva 5 kills. Y es que aquí no puedo hacer nada tampoco. Ah, me ha hecho gracia ven pidiendo ahí que Vayamos a por Miss Fortune Si tuviese ultimate Mira, hay un pink lo imaginaba Vamos a ver si se viene para acá Se ha quedado sola, Cali. Se ha quedado sola. Yo no puedo hacer nada ahí. Es que no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. He dicho, voy Ve a ver si vaiteo. <laughs> y no. Han venido todos. No. pensé que mi equipo estaba más cerca por eso he, he iniciado demasiado pronto ha sido fallo mío he metido a lulu hacia adentro pero estaban ellos todavía demasiado lejos me he suicidado lo he hecho ha sido fallo mío demasiado pronto la he metido hacia adentro también lo he hecho mal porque he confiado en esta vein, en esta soraka que quizás no debería haber hecho eso Básicamente porque he muerto y ellos no. Ey, Pepe Putin, buenas, ¿qué tal? Sí, si ahora toca un poquito de League of Legends. Se está haciendo todos los objetivos. El Drake sale en 50 segundos. ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde oh, no, va? Mi red. Mi red, mis picuchillos. No, bueno, los picuchillos salen ahora. Vamos perdiendo todas las líneas, ¿eh? O sea... No todo es culpa de la orden. Yo tampoco... Yo tampoco estoy haciendo nada. También tiene un equipo... A mí yo creo que en particular me viene un pelín mal. Me habrá visto, ¿no? sale Drake en 10 segundos, es de aire y a mí me viene muy bien pero si nos acaban de matar a, al equipo ahí voy a posear esto antes de que vengan ¿Cómo más claro me han hecho el Drake o sea que no hay más que hacer aquí y la topling también la van a pulsar hasta la torre. Esta para allá está perdida. Van todos, ¿eh? Venga, va. A ver si acaripa para allá. Uh, cuidado que también tienen heraldo. Nada, he intentado hacer algo, pero no ha sido suficiente. La verdad es que Veigar casi me deletea Con la Ultimate me ha metido a la cárcel. La es que Veigar me viene muy mal, porque ve que, o sea, Veigar me ve que voy hacia él corriendo a toda velocidad y antes tiene que tirar la cárcel y adiós. Va. Supongo que mi blue tampoco estará, ¿no? ¿Y si estaba... me lo está quitando al ¿Eh? ¿Se nos ha escapado en serio? Creo que lo ha empujado Bane hacia atrás, ¿no? Creo, diría, que Bane lo ha empujado con la... ¿Cuál es la Q? La que hace el empujón con la flecha? Bueno, resumiendo, creo que ha sido Vain <laughs> lo ha alejado. Y por eso se ha escapado vivo. Está ahí Cácix. No sé. No sé por qué me he molestado en salvar a Vain, que estaba muerta. Vamos a rendirnos. Vaya tela. Nos ha salido todo al revés, porque yo pensaba jugar top y Noxy pensaba jugar support. Y a él le ha tocado jungla, se lo he cambiado, él ha ido a top. Nos ha salido un equipo malo en la botlane, yo tampoco lo he hecho bien, se nos ha juntado todo. Me hacían a mí mucho contar todos sus campeones. A ver si nos rendimos y si jugamos una última partida. Que fijaos cómo vamos, vamos muy mal. No sé qué botas... Bueno, como no sé qué botas, me voy a hacer esto. Nada, yo cuando ya he visto, cuando he visto el equipo ya sabía que no ganábamos. Menos mal, menos mal. Menos mal que se acabó la partida ya, porque no, no íbamos a ninguna parte. Vamos a ver. Voy a darle honor a Timo, que lo ha hecho súper bien. Y vamos a volver a jugar. Muy mal esta partida. Venga, Nox, suelta algún chiste. Para animarme. Después de, esa par después de esa mala partida. Tampoco está tan mal. Bueno, o sea, esta partida sí. Bueno. Se compensa con la primera que ha estado bastante mejor. Por lo menos no moriste mucho. Mira, algo es algo. Es que tampoco hubo mucho tiempo. Es que no sé por qué nos han snoopoleado tanto. ¿Quién ha muerto tanto en esa partida? A ver cómo he quedado yo. 0-3-1. Madre mía. Y tú, tú, no. Tú, 0-3-0. Ay, Dios mío. Mi partida ha sido penosa, ¿eh? Muy mal. O sea, es decir, estoy mirando aquí los stats. Y es que de todas maneras iba súper lento. O sea, he jugado al principio perdido. No sabía dónde ir, no sabía qué hacer. Sí, ya es que te han ganqueado mucho. De todas maneras le hacías counter a Nasus. Quiero decir que, que ha tenido suerte ese, ese Nasus de que te hayan ganqueado. Porque si no, te lo comías. Vamos, lo hacías papilla Lo hacías puré. Pues tengo que ver cuándo hacer streams de League of Legends, porque esto de, de jugar hasta las 3 de la madrugada no voy a hacerlo. Lo voy a hacer hoy como excepción porque me ha apetecido, pero no voy a estar hasta las 3 de la madrugada todos los días streameando League of Legends. A la una acabaré con Magic y me iré a dormir, así que tengo que hacerlo en algún momento del día y tengo que pensar qué hora. Si sí, es que lo hago, y a lo mejor luego me acabo echando para atrás. También depende eso del apoyo de la comunidad que reciba. Si el mejor diablo dice PPL Putin, el problema, yo haría diablo. El problema es que el diablo tiene muy poco recorrido. Y en sí ya te lo pasas. Te lo pasas, quiero decir. Haces lo que puedes hacer y una vez que has hecho todo lo que se puede hacer, pues a otra cosa. Todo el mundo dice diablo. Nox Game, Zambi, PPL Putin. Todos decís diablo. Borsa, dice Corbus Marek. Pues estuve jugando también hace un par de semanas. Estuve jugando bastante al Forza Horizon otra vez. Es un juegazo. Sobre todo, como juego es muy bueno. Pero sobre todo estéticamente es una gozada. Se disfruta un montón visualmente. Venga, va. Si me bloquean a Malfight, seguramente juegue Garen. Voxin dice: si jugáis otra, me apunto. No va a haber otra. Esta es la última sí o sí. Que va a acabar a las 3 de la madrugada. Venga, va. Bane decís que está muy roto y no lo vamos a jugar. Venga, pues baneo a Bane en lugar de Queen. El... La Botlin, esta se llama. ¿Cómo se llama? ¿Samara o cómo se llama? No me sé el nombre porque es nueva. Ambi dice que juega el Destiny. A mí el Destiny me parecía que es un juego que estaba bien, pero es un timo. Es un saca cuartos cuando te das cuenta. Y luego eso, quitan la mitad del. quitan más contenido del que meten. Que eso no se ha visto nunca en ningún sitio. Pagas 40 euros extras para que te quiten contenido. Te la hemos liado. Tenemos en la botlín un twisted fate. Katzix Jungla. Nox Game on, Support. God of Malzar dice: No estoy troleando. Bueno, I am not troll. Y es que eso significa no estoy troleando. De todas maneras, al Destiny le pasa. Le pasa algo parecido a lo que le pasa al Diablo. El Destiny, una vez que has, digamos, exprimido un poco la nueva expansión o lo que sea. Como que lo haces todo muy rápido y se acabó y a esperar. Es la sensación que me ha dado también, ¿no? Como que hace un boom muy fuerte al principio cuando sale la, la temporada o la expansión o lo que sea. Y luego ya pierdes muchos incentivos. Como que no tiene un, no es muy... Bueno, sí que es rejugable, joder, pero es muy repetitivo y no vas tampoco a ningún lado rejugándolo. Tenemos un equipo rarísimo. Bukon en mid lane. Y Twisted Fate de, AD, de AD carry, ¿no? De, de rango y a esperar a pagar más para jugar más, sí me decepcionó bastante, pensé que tendría contenido gratuito bastante, y no es justo lo contrario no tenía nada gratuito una vez salió la expansión y encima el que había lo, lo quitaron al WoW, el WoW me da miedo y nunca he jugado, ya es tarde es un juego que tiene, ¿cuántos años tiene el WoW? 15 años no lo he jugado en 15 años, ya no lo voy a jugar ahora cuando saquen el WoW 2 Sí, es que es eso. La parte gratis del Destiny es una demo. Ahora mismo. Antes no. Antes sí que tenía bastante contenido, ¿no? Antes de la expansión, esta. Yo jugué bastante. Las, los 10 días o sí antes de que se esa la expansión, que es cuando empecé a jugarlo. Y dije, ah, pues genial, la la expansión, mogollón de contenido nuevo y tal. Perfecto, me, me engancho a tope. Cuando me encuentro, hago la primera misión, que es la demo esa. Y a partir dicen, o pagas 40 euros o no puedes hacer nada más. Dije, quitas la mitad del contenido que había y metes un poquito más y encima cobras muy mal muy mal luego el juego tampoco es tan bueno está bien pero hay una frase que dice destiny se esperaba más de ti con eso se dice todo esa frase quién la ha dicho ¿de dónde ha salido nox esa frase de destiny se esperaba más de ti ¿De dónde ha salido esa frase en qué contexto porque sí es o sea tiene más o sea el con... quién la ha dicho también es importante Ah, mira, Corusmar juega al Warframe. Al Warframe yo he jugado. Es gratis y buenísimo. Solo invertí como 20 dólares. Bueno, eso es lo típico. Mira, si un juego free to play me ofrece un pago extra para recibir algún tipo de recompensa extra o lo que sea, a mí no me importa pagar 20, 30 o 100 euros. Si es un juego que me va a dar miles de horas gratis. O sea, un juego que me viene de gratis. Me da un montón de contenido gratis. Yo estoy dispuesto a pagarle lo que sea. Pero un juego. Que no me da nada y ya me está pidiendo dinero, es que no puedo entrar por ahí. Y si me pago si luego no me gusta, tampoco, o sea. Al Warframe sí que juega un poquillo, está bien. El Rubius jugando al Monopoly. <laughs> Qué envidia. Puede hacer lo que quiera. Puede jugar lo que quiera y tiene 100.000 espectadores. Voy a mirarlo. ¿Qué estoy jugando? Ah, estoy jugando top lane. Vale, perfecto. Ahora sí estoy en. Ahora sí que estoy en mi elemento. No he mirado ni los sumones, ni las runas, ni nada. He dado por hecho que estaban bien puestas. Um... A ver que lo busque. Rubius en directo. Wonder Monopoly Plus. 41.000 espectadores. Esta noche se compra otro Lamborghini. Jugando a, jugando a eso. Jugando al Monopoly. ¿Dónde estoy yo? Que estaba mirando el navegador. Aquí me enfrento, por cierto. ¿Hay un Top Comprender. Creo que. Samira. Creo que le ganamos, ¿no? No, un Cain Top. En early no va a poder con nosotros. Y luego en Late, pues que es cuando sí podría. Porque escala mucho. Nosotros vamos a tener ya mucha armadura y tampoco nos va a hacer mucho. casadín, esa mira, no tengo ni idea de lo que hace. Y Blitzcrank. Pobre Nox. Pobre Nox Game, ¿cómo va a sufrir contra ese Twisted Fate? Ya estoy medio acostumbrado a... al desfase del audio. Espera, espera, no, 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 ojo. Ah, sí, sí, vale. Espérate, espérate, he dicho que Skain es Jone, es vale, es que Jone es nuevo. Ah, Jone la hacemos más counter que a Kain, ¿no? Puede ser. Me ha partido la cara, pero me imaginaba que sería, es que no tengo ni idea de cómo va Jone. Sé que es una especie de copia de Yasuo, ¿no? Primer minion que mato de ¿eh? ojo, poca broma. Ups. No me he muerto de milagro. Es que te iba a aprender. Vale, vale, cuidado. Es que pensé que era un caín. Cuando he visto las habilidades he dicho esto, ¿no? Es un caín. Madre mía, no he matado ni uno. Mira, uno. Vale, vale. Me he gastado todas las potis. Si es que lo único que tienes que hacer con Malphite es jugar atrás y ya está. O sea, jugar atrás, jugar con calma, jugar pasivo hasta que pilles estos primeros objetos de armadura. No me conozco muy bien. O sea, sí lo he visto jugar una vez o dos a Jone, pero no tengo ni idea. Yo todo el rato pensé tener un Caín. Vamos a farmear lo que podamos. Que me salga el escudito. Y sé que puedo hacer un intercambio. Más o menos limpio. Vale, nivel 4 ya. Si no nos ha matado en la primera... Pero ya nos mata. Y no he gastado ni el flash. Se ha ido. Se ha ido a guardear. Vale. Vale. No tengo ni idea de cómo va. O sea, bueno, tengo un poco de idea. Ahí está. Cuando carga el viento ese que sale debajo de los pies. Hace una habilidad como en línea recta. Uy, vale, bueno, eso me ha dado. Ey, 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 ey. Oh, no. Uf. No me tendría que haber quedado. Ya no pillo ni la experiencia esa siquiera. No, me llevo esto y me voy. Qué auto de que más lento y más torpe tiene. Vámonos. Mal comienzo, mal comienzo, pero al menos no me han matado. ¿Al final le hemos matado a nosotros? Creo que no. ¿Qué nos llevamos de aquí? ¿Me voy a llevar las botas y armadura y ya veremos. no tiene teleport lo que pasa es que no me va a dar tiempo a pusear esto verdad no. a ver soy malfight y tengo 30 minions en mi espalda o sea o sea te matan los minions no tengo ni que matarte yo No se ha muerto ahí de casualidad, el amigo. O sea, le acabamos de echar de línea según volvía. Parece que sí. O sea que Jone. es igual que Yasu, ¿no? Y encima los jugadores de Yone son iguales que no sean su players. <laughs> Venga, va, que le das algún minion. Que matas a. Es que no mato ni uno, eh. Es que. Con el ansia de pegar a la torre, los he perdido todos. Oh, qué pena. Ah, no hemos tirado ni la primera chapita. Tengo Ultimate, eh. Él es nivel 5, por cierto. Es nivel 5 todavía. Wow. Es que ni siquiera es bueno, ¿no? Porque no me ha dado con esa habilidad. Eso sí, ahí va a fallar la Q, le da dominion. Ya tiene ultimate. No sé ni cómo funciona. A uno de vida. Oh, vale. Me ha dejado uno de vida. Y no tengo ni idea de cómo siquiera. Ah, vale. Este es el objeto que nos tenemos que hacer. Me voy a pillar más armadura. Y vamos. Él sí que está full vida y ha desaparecido. Así que está yendo a mid seguramente. No, está aquí, vale. Venga, va. Le hemos dejado la chapa a uno. Aquí lo mato, ¿eh? Nivel 7. Buah, nos ha dado la vuelta. Te mata, y dice. Ya te mato. Ya te ganó. Me quita una chapita. Ven aquí. Ven aquí, amigo mío. Ya me mató, ya me ganó. Pues no, pues va a resultar que no. Va a resultar que no, que le he matado yo. Ahora va a tardar un ratillo en llegar. Un ratillo, ya casi está a punto de llegar, ¿eh? Me quiero llevar al menos la chapa, joe. ¿eh? La chapa. Ahí está la chapa. Bueno, si me llevo dos chapas mejor, claro. Me llevo dos, ¿eh? Bueno, la una chapa no me la he llevado. O sí. No. Usted, fate, es nuestro, ¿verdad? Oh, uh, Twisted Fade va genial. Le sacamos nivel ahora a él, ¿eh? Madre mía. Vamos a ver si la línea se nos queda por aquí. Mira, Kacix está en el río, a ver si viene a echarnos una manilla. Este se ha ido, ¿eh? No sé dónde ha ido. Nada, se nos va, se nos va. Ojo que el Mitch se está liando. Nah, están todos, están todos en el mismo agonado. O sea, están en el río frente al heraldo. Bueno, pues Twisted Fate sigue haciendo kills. ¿Cómo va? 4-1. Madre mía, llevo un farmeo. O sea, ya no es que llevo un farmeo, es que fallo todas. Vale, yo me voy. Tengo teleport en un minuto. Mira, mira, mira su torre como cae. Si, la, si, no, si no estoy cerca de la chapa, no me dan la chapa, ¿no? Si no está cerca de la chapa cuando la, cuando la rompen, ¿no te dan la chapa? O sí, el dinero quiero decir, sobre todo, ¿no? A ver, si algún día regresas al Warframe, no dudes en unirte a mi clan junto a Ever y Serx, O sea que hay gente también que juega ahí al. No, pero a ver, yo no jugué, o sea, me bajé el Warframe, lo estuve jugando, lo típico. Pasas una hora, lo pruebas y dices, ah, pues mira, está guay, está bien, ya está. Me voy a jugar a otra cosa. O sea, no llegué a jugarlo de verdad. De continuo, quiero decir. O una cosilla muy puntual. A ver, le voy a dejar pusear hasta mi torre. Yo creo que desde aquí. No, no sabe que estoy aquí. Buah, madre mía. Si lo llego a pillar. Es que ha reculado. No sé si lo he visto, que justo cuando iba a matarlo. Ha reculado, eh. Se ha echa un pasito hacia atrás y por eso no le ha dado con la última. Yo creo que le daba. Y le hacía la de antes. Llega hasta la ultimate. Me quedan. Pues voy a volver a hacer lo mismo que lo voy a posear. Ahí va. Si se ha ido a la mid. Ni lo he visto. Se va a arrepentir. No he puesto todavía ni mi primer de esta partida. No sé qué está pasando en la mid lane, pero en la mid lane hay siempre dos jugadores, o sea, dos, dos rivales, ¿no? Que cada, vez, cada vez que miro veo a dos personas. No se han tirado a mid, ¿verdad? Al final. El asedio de mid está siendo. O sea, bueno, si él se va y yo puseo, está perdiendo el tiempo realmente. ¿Veis? O sea, es decir. No está todo su equipo. Creo que viene a por mí. Y no tengo ultimate. Pero voy a posear y ya está. Si vienen dos o tres me matan, lógicamente. Y ahí viene Johnny por el río. Pero como lo estoy viendo, yo me escapo. Venía solo, ¿eh? No sé muy bien cómo va esa habilidad. Parece que va y bien y tal, pero no sé exactamente cómo va. ¿Cómo vamos de Drake's? el único Drake de la partida es nuestro cayeron las placas ¿Ah, no? está dando unas vueltas rarísimas John ¿eh? o sea no sé qué hace porque se va le veo que da una vuelta por el río vuelve y no ha hecho nada Tengo ultimate, ¿eh? ¿Dónde ha ido? ¡Ja ja, 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 Buen, buen Oh, no, no No me escapo de un, de un Casadín en la vida no me escapo de un casadín en la vida. No te lo da, vale. Gracias Omega Extremos. Eso, no, eso es, a ver, las placas son nuevas, nuevas entre comillas. Yo no las conocía, por ejemplo. He hecho un buen teleport. Me han dado asistencia. Me han dado asistencia al final, a pesar de que había pasado mucho rato. Hemos salido perdiendo en este, en esta teamfight. Si sí, la queréis llamar teamfight. fight. Me pueden pillar más armadura porque la voy a acabar utilizando. A ver. Va con 6 kills eh, su Casa de, Y nuestro Twisted Fate que empezó muy bien y tal. Ya está. Ya ha muerto cuatro veces. O sea que... Segundo Drake, que por cierto de qué es? Es de aire. Bueno, Volver a hacer lo que estoy haciendo todo el rato. Vamos a pusear y ya está. No he querido perder el gordo. Y he gastado la Q. A ver, bucon, ¿Dónde va bucon? Que viene hacia acá. ¿Por qué bucon viene hacia acá? ¿Por qué vienen todos aquí? Yo no he pedido ayuda a nadie. Ahí está. Ah. Bueno, creo que va a ser un 2 por 1, ¿verdad? ¿No? ¿Qué hace ese Cátix? Uf. Madre mía. Menos mal que al final al menos... Al menos lo ha matado. No... Al final ha venido Casadín también. Casadín con capa de fuego. Eso antes no ocurría. Eso de Casadín con capa de fuego. Menos mal que no la puse a mi torre porque la tiraba si quería. O sea, esto está mal hecho. Este Casadín le mete aquí dos garrotazos a esta torre y la tira. Bueno, no vamos tan mal, pero tampoco vamos nada bien. Y ese Casadín es muy peloso. Va con 7 kills, Casadín. 7 kills. Y nosotros, vamos mal, todos Todos Nuestro Twisted Fate eh, de la botlane Hizo 5 kills al principio y luego ha muerto 5 veces Que no se entiende, ¿no? ¿Por qué? Está ahí alguien, he visto algo No se entiende porque normalmente Si jugando un campeón random Te pones por delante Lo normal es que ya sigas por delante. No. Vale. Es que no entiendo. Es malísimo. O sea, no sé si le hacemos mucho counter. Puede ser, ¿no? A Johnny. Puede que le hagamos mucho counter, ¿no? Somos un campeón full tanque, full armadura. Como que a mí... Acabo de perder. Para esta torre se muere. Se cae sola, ¿no? ¿Es la primera torre de la partida? Ah, no, no. Ya habíamos perdido nosotros la torre de Mid. Buah, ese Casadín. Me debería hacer algo de resistencia mágica, ¿verdad? Contra Casadin. Va Va feidadísimo. Y el jones que es... También es que contra Malphite... Contra Malfate es difícil jugar. Si eres una D, porque no vas a poder hacerle daño. Es que he visto un teleport. No sé de cuál, quién de su equipo tiene teleport. Mira, ese si casa... O sea, nuestro Twisted Fate está pidiendo muerte. Míralo, ya va a casar y Qué pena que no haya venido, eh. Aquí no me ven. A ver si se animan un poquito ellos. Tengo teleport para proteger mi torre si hace falta. Vamos todos atentos, atentos. Pues nada, este está muerto. ¿Dónde está? Os juro que no sabía. Os juro que no sabía dónde estaba eh, Kailin. O sea, desapareció de mi vista. No me lleva ni una kill ahí, ¿eh? se la han llevado ellos, pero vamos, ha sido un buen ganqueo. Ha sido un buen ganqueo. Y proteger protegerme, eres ya un poco. Fuerza de la naturaleza. Es un objeto o es la carta de Magic? <laughs> ya, pues sigo puseando. Vamos a mirar. No, vamos a mirar a ver si podemos echar una mano. No, no podemos echar una mano. A ver, además, además eh, sin Ultimate tampoco hacemos nada, ¿eh? Ya viene Noxy que me llevas el farm. No, no hacemos nada, vamos a ponernos, Vamos a, a vaquearnos. Es un objeto viejo nuevo. Es el, el de la vida, puede ser. El que da mucha vida. Nos falta nada, mil para hacernos esto. Lo voy a dejar a medias. Voy a ir top link que veo aquí Casadín puseando. Y mira, si este Cácix justo viene ahora para el top. Si, es, si este. Si. si Venta por, Bueno, a ver, es que. Y ahora Casadin va a ser súper difícil. Vamos, Casadin, Digo, Cácix. Tú no me hagas ni caso, ¿eh? ¿Dónde está? Ah, es que es imposible en casa de mí. Te va a torear. Y encima tiene la piña. Nah, adiós. Vámonos, ah, bueno, vámonos, ahí no hacemos nada. Pero al menos, Cáfix, si te lo digo. Pues atiende. Está más atento. Porque yo creo que lo podríamos haber llegado a matar. Eh, que, pero si estamos ahí tirando la, la base bueno, tirando la base tirando la partida <laughs> más que la base Se los ha hecho todos Kha'Zix bueno, no todos, pero no sé dónde tengo. tendría que haber puse al top, es que no me he dado cuenta habría sido muchísimo más rentable pusear el top mientras he visto la, la team fight en bot haber mido al top y pusear esta torre y la habría tirado bueno, a lo mejor no. Casi seguro que la habría tirado. No sé qué está haciendo su Cáfics, que se está dedicando a pusear torres, nada más. Esta sí la tira, no llegamos. Tenemos Ultimate otra vez. Ese Cáfics. Tengo Ultimate otra vez, pero no llegó, ¿eh? Y va a saltar otra vez. No llegamos. A lo mejor sí. ¿Por qué no está tirando su R? Eh, ¿Por qué no estaba saltando? No entiendo por qué no saltaba. Pues tiramos la torre. Bueno, 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 que se viene la remontada, ¿no? Ojo ahí. Esta torre va a caer. No la salvo ya. Lo han hecho bien, ¿eh? Lo han hecho bien. Mientras perdían esa teamfight, estos dos han ido a tirar esa torre. Que al fin y al cabo es como se gana este juego, tirando torres la aquí pensaba que nos habían robado el drake y todo por un momento pensaba que nos habían quitado el drake vaya está siendo la partida al final sobre todo sobre todo porque estamos empezando a remontar un poco un poquito aquí, amigo. No, he gastado el flash. Me he metido donde me tendría que meterme. Hey, no mortis, un saludo ¿qué tal, bienvenido. Nos saluda desde El Salvador. Aquí me he suicidado, me he metido donde me tenía que meterme. Oye, las botas este de las he pillado, ¿verdad? ¿Por qué me siguen la sugerencia? Botas de hechicero. Me he suicidado, no tiene que haber metido ahí. Si es que he perseguido, he hecho un... He chaseado por encima de mis posibilidades. Ojo, está su inhibidor abierto. Si tuviésemos un guard, podría hacer teleport de ahí tirarlo. No tengo. No tengo tampoco guard. Ah, vale, te da vida y resistencia mágica. El, la fuerza de la naturaleza. Debería ponérmelo. Se lo está haciendo todo Cathyx. No digo Cathyx, Casadin quería decir. Bueno, el único objetivo que está disponible es el Baron y no tiene nada de carga, así que parece que no se lo va a hacer. Aquí tenemos la top más o menos puseada, La bot está poco puseada, nuestra botling. Y ellos tienen el inhibidor abierto. Voy a Voy a cogerme esto. Que es gratis. Vaya hombre. Nah, no merece la pena. Me venía venido muy, muy por atrás. la suerte, qué mala suerte. Justo iba a coger el blue y aparece Casadín por ahí. Que pintaba el Casadín. Bueno, la verdad es que ese Casadín es que está haciendo de todo para el equipo. No, falla. Aquí se lía. No, no se acaba de liar. Es que tenía que puser un poquito. Fijaos cómo está eso. A ver, si ganásemos esta teamfight que se está haciendo, eso es. ¿Cómo? Que Casadin estaba yo, pensé que lo había matado yo. Si me he tirado contra él, le he dado tal y ha desaparecido porque ha saltado aquí fuera. Ha saltado al dragón y ha vuelto y me ha matado. Pensé que estaba muerto, os lo juro. Pensé que lo había matado yo. Buah, vaya basura de entrada, he hecho. Entonces, hemos perdido ahí la partida. Hemos perdido la partida en esa jugada. Se han enzarzado en una teamfight que iban a perder. Y ya cuando he llegado yo de la tarde y encima tampoco. Ya me quedé, Ya estaba yo solo, claro. No he matado a nadie, en serio. Tengo teleport, pero quedan 10 segundos todavía. Lo ha hecho muy bien aquí, se Ha conseguido cortar ese... ese varón, pero vete de ahí. O sea, si ya has cortado el varón, no te suicides. No sé qué pretendía. Bueno, el kill. Claro, que va a pretender? Están por aquí, ¿eh? Están, están por aquí. Me voy a quedar por aquí cerca a ver si puedo hacer algo. Si tuviésemos un guard cerca de ahí, tiraba ese inhibidor. Dragón. Bueno, lo he dicho porque lo he visto, ¿eh? Tengo teleport. No hay guards. Ni un guard. Vale, al menos esta vez no se han enzarzado más de la cuenta y no han muerto todos. supongo que ahí me está viendo ¿no? vale somos 4 somos 4 contra 5 entonces yo podría tirar un teleport por ahí arriba y pusear eso pero tendríamos que ganar una pinfa y todo voy a dejar esto grabarme de el mid laner tengo 137 minions En 31 minutos, que es penoso. Nos estamos alejando del barón cada vez más. Casadín está en top. Deberíamos aprovechar que no está Casadín. He gastado el plus para irme y nada. ¿Cómo he vuelto tan...? ¿Casa de tiene teleport o algo así? Tiene teleport. Tiene que haber hecho teleport, ¿no? Estaba en top lane y ha aparecido en dos segundos. Damos 3-3, ¿eh? En kills. Pero aquí ya se acaba. Es que este casa, Buah, nos ha... Dest... Lleva 22 kills. 22 kills. Vale, pues nada, nada. Si teníamos alguna opción de hacer algo, la hemos perdido. Ah, no me llega, no me llega por 200. A ver, es que es nivel 18, es que nos saca cuatro niveles a todos. Bueno, esta. Bueno. Qué lástima. Que le hemos hecho dos kills ahora de la tarde, ¿no? Cuando ya está el, el inhibidor tirado. Espera, 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 que me cae la torre. Me he fijado en esto. Me llevo yo alguna kill ahí o me la han robado? Me la han robado Sona, me la ha robado Nox, es que en la kill de Kha'Zix. Que de, Kha de Kha ya se ha metido bajo las dos torres de, de Nexo, o sea, ya la va todo igual. El Kha'Zix... no, a mí Kha'Zix no me parece que esté jugando muy con mucho miedo. Es que es un asesino, yo creo que es normal, ¿no? Ya Están por aquí. Me quedan 7 segundos para el ultimate, voy a guardar esto. Al menos que los veamos estamos organizando. es lo que digo si ganamos una teamfight, si matamos al Casadin el primero podríamos ganar la partida ya Casadin se ha confiado se ha confiado antes una vez y lo eh, bueno se ha confiado así metiéndose bajo las dos torres contra para otra zona me tendría que haber hecho algo de resistencia mágica pero efectivamente no me sé los objetos. No me sé bien los objetos y no sabía qué hacer. Me han, me han pillado, me han hecho todo el cc del mundo y cuando he querido tirar mi ultimate ya le he tirado a nada, a nada. Se han ganado. No se han ganado. Era una teamfight clave, o sea, si teníamos alguna opción era en este momento. la Hemos perdido. Es que no es que, a ver, quien dice no, no, no me rindo, no, no, es que ya te han ganado, o sea, ya tienen la base. No hace falta ni votar. Lo de votar es para perder menos tiempo. Bueno, como en lugar de pusear la torre, porque saben que ya han ganado, no quieren pusear y tirar la par. Uy, la tengo 3.000 de oro. Venga, va. Último objeto de resistencia mágica. Mira, ¿quién me recomienda. Fuerza de la naturaleza. Este es el que me voy a hacer. Ya tarde, ¿no? Pero bueno. Y el dos, ¿qué hace? Activa. Ralentiza brevemente a los enemigos cercanos. Ah, vale, pues es como el Randwin, ¿no? Ahora vale, ellos tienen tres Drakes, nosotros tenemos dos. ¿Cómo he matado a, a Twisted Fate ahí? Tengo la cámara muy mal orientada. Y ahí, peor. Ahí está, ahora mejor. Vamos a poseer esto un poquito. Tengo teleport, o sea, puedo ver cuando quiera. No sé si esto tiene algún sentido. Es que están dos muertos atrás. Esto se acabó. No estoy yo ahí ya. O sea, es decir, debería estar y no estoy. Ya que no han querido terminar antes la partida, pues vamos a dejar terminar. ¿Sabéis a quién no van a matar? A mí. No podía hacer nada. Un desastre. El casa de se ha fedado muchísimo, muchísimo. Teníamos un equipo muy. Teníamos la de Carlin, Twisted Fade. Acaba de funcionar la cosa. Vamos a darle honor a Nox Game, que siempre lo hace muy bien. Y subo de nivel. Vale, genial. Pues mirad, ni tan mal. Hemos perdido todas. <laughs> bueno, hemos ganado una, eh. He hecho al final 5-6-10. Qué penoso. Qué penoso. Pues nada, se acabó. Se acabó la partida. Quiero abandonar el grupo. Quiero abandonar la vida. Se puede abandonar la vida. Bueno, Game, muchas gracias por las partidas, me estarás oyendo, ¿no? Y, y bueno, muchas gracias a todos por haber estado aquí en el directo. Descascar, buenas noches, dice. No sé qué juegas, LOL. Sí, pero no me ha ido muy bien, la verdad. Bueno, pero estoy empezando de nuevo. O sea que llevo, llevo mucho tiempo sin jugar, así que estoy súper oxidado. Así que para la próxima espero que me vaya un poquito mejor. No sé si a alguien a le podamos hacer una raid o algo. Porque no sé si hay alguien. Nox, no, Noxing nos hizo la raid a nosotros antes. Vale, entonces me gustaría hacerle la raid a alguien de Magic. ¿Hay alguien de Magic? Mira, está John Mankier. Le vamos a hacer la raid, por supuesto, a nuestro buen amigo John Mankier que está jugando Magic Arena ahora. Le va a hacer muchísima ilusión. Así que nada, por ahí terminamos. Voy a buscar un horario fijo de League of Legends todos los días, pero no sé en qué horario va a ser. Ya os lo iré anunciando. Así que nada, muchas gracias a todos por haber estado y nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias. Ah, faltan 10 segundos. 5, <laughs> 4, venga.